El Papa Rojo J J Benítez, la Gloria del Olivo, ciudad del Vaticano 04 horas 30 minutos aquella era otra de sus costumbres, un hábito que ni ella misma podía explicar satisfactoriamente. Se sentía segura bajo el dintel de las puertas y era así como gustaba ejercer su autoridad. Y como cada madrugada, desde que fuera reclamada para cuidar de los pucheros del Papa, Sor Juana de los Ángeles se detuvo en el umbral, parpadeó inquieta y, al punto. Tras un minucioso vuelo de inspección por la desahogada e inmaculada cocina, sus achinados ojos grises se dulcificaron, recuperando la tonificante luminosidad que tanto agradecían sus hermanas de congregación. Todo parecía en orden. A primera vista, todo se hallaba bajo control, al menos en aquellos apartados aposentos del ala este del Palacio Apostólico. Pero la nueva jornada apenas, si acababa de despuntar. En una hora, a las 5 y 30, el viejo, fiel y nacarado despertador de Cracovia, alertaría al Santo Padre. El fugaz campanilleo, que jamás había traspasado la frontera de los diez segundos, precedería al casi simultáneo encendido de la mayor parte de las ventanas de aquella tercera planta. Era el comienzo oficial del nuevo día. Media hora más tarde, poco más o menos hacia las seis, el Papa celebraría su primera audiencia. Sesenta minutos de recogimiento. Sor Juana sabía de la importancia de esta hora con Dios, y de su modesta, pero vital contribución a que todo en la capilla privada se hallara en armonía, y de acuerdo con los severos gustos de su admirado pontífice. A las 07 horas se iniciaría la misa. En cuanto a los invitados al posterior desayuno, esa sí era una batalla perdida. A pesar de su machacona y lógica insistencia, Siwis, el primer secretario particular, continuaba encogiéndose de hombros cada vez que era interrogado por la religiosa. En realidad, tanto Sor Juana como el fiel polaco y hombre de confianza del Papa sabían muy bien que esa cuestión era una de las pocas que escapaban al rigorismo doméstico que impregnaba la casa del pontífice. Todo dependía del humor, de la curiosidad o de los íntimos e inescrutables pensamientos del Santo Padre. Una vez finalizada la misa, a eso de las 07 horas y 45 minutos, era el propio Papa quien, tras saludar y partir brevemente con la treintena de hombres y mujeres que le había acompañado en el santo sacrificio, procedía a seleccionar a los invitados que deberían compartir la colación. Pero esos momentos estaban aún por llegar, y Sor Juana, desde el umbral, fue a centrar su atención en lo que realmente importaba. Con la destreza de un malabarista, sin asomo de duda, los rollizos y sonrosados brazos de Sor Gabriela seguían, danzando incansables sobre las bandejas de madera que se alineaban en la rojiza mesa de pino. Y mentalmente, salpicando la vajilla con rápidos y nerviosos toques de sus dedos. Fue pasando revista a los elementos que daban cuerpo al desayuno del Santo Padre y de sus imprevisibles acompañantes. Sumo de uva negra, pancillos recién horneados, leche, queso, mermelada y café en abundancia. Y como extra, una pequeña sorpresa. Jabrika M. S. Un pastel de manzana con salsa de frutas. Todo un detalle sugerido y confeccionado por la diligente e imaginativa Gaby, la hermana cocinera. Y fiel al ritual de cada madrugada, Sor Gabriela alzó su cara de luna, Buscando el refrendo de la madre superiora. Y Sor Juana, desde la puerta, asintió con una grave y breve inclinación de cabeza. Acto seguido, en un gesto mecánico, la cocinera giró sobre los talones, al tiempo que estregaba las manos entre los bajos del azulón e interminable mandil. Y, abriendo una de las alas enas, extrajo media docena de blancos paños de hilo. Y puesto que la colación debería permanecer en la cocina hasta las ocho en punto, las bandejas fueron delicadamente cubiertas y también como parte obligada en tales prolegómenos, dejó hacer a la vivas e incorregible hermana Fe. Su próximo 50 aniversario, lejos de moderar su genio, parecía arrastrarla a una segunda y alocada infancia. Rara era la jornada que no se veía en la necesidad de amonestarla. Pero Sor Juana y el resto de las religiosas de la reducida comunidad daban por buenas sus inocentes extravagancias. Algunas, incluso, lo agradecían. En el fondo, era una forma sana y discreta de quebrar la rigidez y la tensión que flotaban en las 19 estancias de los apartamentos papales. Y Sorfe, la más joven de las monjas polagas, rescató un centro de flores de uno de los galvanizados fregaderos, en los ojos y, aproximándolo al pálido y afilado rostro, fue a perderse en la fragancia de aquel puñado de rosas blancas y rojas, todavía prietas y prometedoras. E inevitablemente, como cada madrugada, los gruesos lentes resbalaron por la ganchuda nariz Atrapando un par de cristalinas gotas de agua. Y, tras un profundo suspiro, rodeó la mesa de pino, avanzando al encuentro de la casi imperceptible y familiar sonrisa de la superiora. Pero antes de franquear el paso a la responsable de las flores, la vigilante mirada de Sor Juana volvió a escrutar las cuatro palabras escritas con tiza en el pizarrón que colgaba entre dos de los espirados y avejentados aparadores. Y se sintió satisfecha. Akelman, discutido y seleccionado con Sor Gabriela la noche anterior, Haría las delicias del Santo Padre. De primer plato, Kapusniak, una sopa de col fermentada. De segundo, otra especialidad polaca. Chas, un suculento filete en salsa de crema, y recibí, setas servidas, o quizá a la marinera. La cuarta y última palabra, hacía referencia al postre. Masurek, torta de frutas. El problema, como casi siempre, lo constituía el número de raciones. Y al igual que sucediera con los desayunos, tan incómoda situación debería esperar. Tratar de conocer de antemano los cubiertos previstos para el almuerzo de su santidad era un trabajo al que había renunciado a las pocas semanas de su llegada a Roma. La experiencia, sin embargo, le había ido enseñando que, dadas las reducidas dimensiones del comedor, los comensales difícilmente sumaban más de ocho. Aún así, Sor Juana, y en especial la hermana cocinera, no terminaban de acostumbrarse a los angustiosos equilibrios gastronómicos de última hora. Sorfe cruzó el umbral. Pero, al tercer paso extrañada se detuvo los negros hábitos de la superiora seguían recortándose en mitad de la puerta y el único símbolo externo de su autoridad el cada vez más abultado racimo de llaves que colgaba del ceñidor fue golpeado por la implacable luz de los fluorescentes la portadora del centro de rosas dudo la actitud de sor juana plantada frente a la cocina y retrasando la obligada gira de inspección por los todavía oscuros y dormidos aposentos no tenía precedentes algo fuera de lo común la retenía. Y Sorfe, sin poder evitarlo, recordó la última reprimenda. La reverenda madre se lo había repetido un sinfín de veces. La orden, además, procedía del omnipotente Siwis. Nada de marcas comerciales en los electrodomésticos debían ser anuladas. Pero ella, presa en la agotadora dinámica de la limpieza, del lavado y del planchado, lo había olvidado. Por otra parte, ¿a qué tantas prisas? Desde que saliera del convento del Sagrado Corazón en su amada Cracovia, y de esto, hacía ya más de tres años, ni un solo periodista había sido autorizado a penetrar en los dominios de la comunidad. Así, y todo, Sorfe reconoció que a la superiora le asistía la razón. Y se hizo el firme propósito de satisfacerla a lo largo de esa misma mañana. De haber podido contemplar su rostro, Sorfe habría comprendido que el motivo de tan inusual demora no se hallaba en los rótulos del lavavajillas, del abrelatazo del horno. Sino en la espirada silueta de Sor Elisa. A punto de abandonar la cocina, el fino instinto de la superiora le había hecho reparar en un silencio poco común. Atareada en el manejo del molinillo eléctrico, la siempre cantarina monja permanecía muda y demacrada. A lo largo de aquellos minutos, no la había visto alzar los ojos. Pero lo más desconcertante es que, por primera vez en meses, la vieja y querida balada polaca, El Montañés, coreada siempre por las hermanas, Parecía desterrada de los labios de la ayudante de la cocinera. Tentada estuvo de hacer una excepción, traspasar el umbral y reunirse con la religiosa. El corazón de Sor Elisa, sin duda, se hallaba desbordado por alguna preocupación que, de momento, no acertaba a recordar. Como responsable de tan especialísimo grupo de monjas, estaba al tanto de sus más íntimos problemas. Ella las había seleccionado y redactado los meticulosos informes exigidos por la Secretaría de Estado. Y sabía también que cada uno de los expedientes, secretamente verificados por un enviado especial de la curia al convento de Cracovia, había ido a parar por último a las manos del propio Santo Padre, quien, asesorado por su primer secretario particular, terminó por aceptar la elección. Cada hermana, de acuerdo con las estrictas normas vaticanas, había sido elegida en función de cinco exigencias básicas. Edad canónica, es decir, exenta de la menor atracción física, probada espiritualidad, salud de hierro. Competencia profesional, y, muy especialmente, extremada discreción. De este abanico de requisitos, el único que le obsesionaba era el de la salud. A pesar de su excelente memoria, no conseguía recordar un solo día en el que hubieran dormido más de cinco horas. Pero se debían a su admirado pontífice, y al juramento de fidelidad otorgado en presencia del gélido y exigente Siwis. Bien. Lo tendría en cuenta. Y se ocuparía de Sor Elisa en el momento oportuno. Ahora mandaba a su segundo amo. El reloj. Y, dando media vuelta, fue a reunirse con la inquieta hermana Fe. Mientras permaneciera como gobernanta de aquella tercera planta, los sentimientos personales debían ocupar un remoto puesto en el escalafón de prioridades. Ella no era Sor Vincenza ni aquel, su apuesto papa polaco, un albino Luciani que admitiera la menor debilidad en sus ayudantes y subordinados. 04 horas 40 minutos. Aquella visita de inspección al comedor privado figuraba en el invariable orden del día. Y en silencio, con paso decidido, las religiosas salvaron los 20 metros que separan la cocina del refectorio. Sorfe, calculadora, optó por no atizar el fuego. Si entre los pensamientos de la superiora anidaba ya una nueva e inminente amonestación, lo más sensato era esperar y resignarse. Sor Juana palpó el manojo de llaves. La escasa iluminación del corredor, pésimamente servida por los ambarinos pilotos alojados en los rodavies, no restó eficacia a sus rutinarios movimientos. La cerradura giró, y la negra y pesada hoja de roble fue empujada con suavidad. Y la mano de la superiora tanteó a su izquierda, rozando con las yemas el fino dorado que empapelaba la estancia. Una vez iluminada, y de acuerdo con su costumbre, permaneció bajo el dintel, absorbiendo en un golpe de vista la totalidad de la cámara. Vigiló los pasos de su compañera y la delicada colocación de la canastilla de rosas en el centro de la gran mesa que justificaba la sala. A continuación, acechante fue explorando la ubicación de la docena de cuadros, de las nueve sillas, del aparador, del equipo de música, de las cinco pequeñas estatuas de madera, de la alfombra afgana, y de sus hipotéticas arrugas. Por último, con singulárselo, fue a enfrascarse en el repaso visual de cada centímetro cuadrado del sillón del Papa. ¿A qué negarlo? Aquella era una de las muchas y admirables cualidades de la Madre Superiora ni Sorfe ni el resto de las hermanas, habían logrado averiguar jamás cómo se las ingeniaba para detectar la más venial de las anomalías, y sin moverse de las dichosas puertas. El caso es que el seco chasquido de los dedos de Sor Juana significaba la localización de un fallo. Y Sorfe, como un autómata, siguió la dirección marcada por los ojos de la superiora. Rodeó el nevado mantel de lino, y, como un radar, los lentes apuntaron hacia el terciopelo burdeos del asiento papal. Allí estaba el pecado. Al inclinarse para depositar las flores, uno de los pétalos se había desgajado, cayendo sobre la augusta silla. Encendida como una mápola, guardó la blanca hoja y, mecánicamente, evitando el gris acero de la mirada de Sor Juana, tanteó algunos de los levantiscos capullos. Y satisfecha mal dibujó una sonrisa exculpatoria. Pero la siguiente orden estaba ya trazada en el impenetrable rostro de la superiora. Y alzando la poderosa mandíbula señaló la ventana. Segundos después por la entreabierta doble cristalera, penetró la fresca brisa nocturna de una Roma en reposo. Y Sorfe, de puntillas sobre las negras zapatillas de fieltro, se dejó acariciar por el silencio. Como cada madrugada, la ciudad leónina y la vía de Porta Angélica parecían desiertas. Y estirando el cuello, trató de descubrir el pequeño furgón azul que la policía estacionaba regularmente frente a la puerta de Santa Ana. Pero el peso de los inquisidores ojos de Sor Juana sobre su nuca le obligó a desistir. 04 horas 45 minutos, Orfe lo sabía. Y también sus hermanas en Cristo. Si la Madre Superiora se mostraba escrupulosa en todo lo concerniente al orden, la limpieza y la disciplina dentro de los aposentos papeles, con la capilla privada, sostenía un permanente y enfermizo reto personal. Ninguna de las religiosas, por supuesto, ponía en duda la santa naturaleza del lugar. Todas se hallaban al corriente de las frecuentes y, en ocasiones, dilatadas visitas del Santo Padre al pequeño templo. Sabiamente reformado por su antecesor Pablo VI. En varias oportunidades, se habían visto sorprendidas, bien a lo largo de la mañana, mientras se afanaban en la limpieza de suelos y paredes, bien al atardecer, durante los rezos comunitarios, por la súbita irrupción del pontífice, quien, sin mediar palabra, se hincaba de rodillas en el solitario reclinatorio central, y hay quien asegura haberle visto, a altas horas de la noche, de bruces sobre la verde alfombra persa, orando al estilo oriental. Y comprendían y aceptaban que Sor Juana extremase su celo hasta el punto de cambiar diariamente los sagrados manteles y la ofrenda floral que alegraba el extremo derecho del tabernáculo. Pero aquella obsesión por abrillantar cada madrugada el pequeño esmalte con el rostro de la Virgen de Exestocoua, alojado a dos metros del suelo y a la derecha del gran Cristo de madera que pende sobre el altar, sinceramente, no era normal. ¿Y qué podían hacer? En las sofocantes sesiones de plancha, lo habían discutido a media voz, casi clandestinamente. Todas se mostraban conformes. Alguien debería hablar con la superiora. Aquella absurda manía de repasar diariamente el icono de la Virgen Negra venía a robarles, al menos, media hora de sueño, pero, ¿cómo plantearle tan justo descontento? Era matemático. A la misma hora, y en el mismo lugar, al doblar la esquina y avanzar por el corredor que se abre paso entre las habitaciones del sector sur, Sorfe se veía asaltada por estos, quizá, poco caritativos pensamientos. Y también era cierto que tan incómodas reflexiones no florecían más allá de 20 o 30 segundos. Es decir, durante el tiempo consumido en el breve trayecto entre el refectorio y la capilla. Y Sor Juana, obsesiva, consultó de nuevo la fosforescencia de su reloj de pulsera. Estaban en el límite. Si sí, actuaban con diligencia, y contando, obviamente, con la benevolencia divina, una vez consumadas las postreras incursiones a los salones y al gabinete privado, quizá pudieran arañar unos minutos lo suficiente para plegar los delantales cepillar los hábitos vigilar las tocas y reponer una gota de esencia de despliego tras las orejas aunque el servicio del desayuno obligaba a la reverenda madre a retirarse poco antes de la bendición final por nada de este mundo hubiera renunciado a la diaria y secreta vanagloria de rezar cantar y comulgar junto al santo padre la misa de siete al menos para ella era mucho más que un sagrado acto de comunicación con dios allí entre la treintena de invitados que difícilmente se repetía, a cinco metros del sillón y reclinatorio papales, Sor Juana se transfiguraba. Aquellos cuarenta copiosos minutos, en los que sus ojos y corazón se llenaban con la gallarda y segura figura de su santidad, compensaban con creces el claro oscuro de su permanente servidumbre. Y desde su discreto, pero excelente puesto de guardia, siempre en el umbral, desplegaba, además, la red de su insobornable mirada, reteniendo y procesando hasta el más mínimo detalle nada burlaba su singular y temida habilidad el pulco planchado de la blanca sotana de seda del pontífice la plateada blancura del solideo la milimétrica exactitud en el tamaño de las velas o el azul cristalino de las vidrieras entre la constelación de formas luces silencios y ademanes que sólo ella percibía eran chequeados sin interrupción al tiempo que su audaz voz se emparejaba en los cánticos con la del celebrante pero todo esto formaba parte de la última e inexpugnable ciudad de la de su alma y sorfe Fiel a las ordenanzas, aguardó a que la superiora hiciera girar la cerradura que liberaba la doble puerta. Y como cada madrugada, aguzó el oído, esperando reconocer los lejanos, intermitentes e inconfundibles ronquidos del padre Siwis. Aquel estratégico dormitorio, al fondo del pasillo, constituía un irritante enigma para su indomable curiosidad. En especial, desde aquella mañana en que, en compañía de Sor Elisa, mientras trasteaban en el aseo y ventilación de la modesta cámara, fue a descubrir entre las sábanas unos aparatos esgoterones de sangre. Es que el primer secretario dormía con silicio. La verdad es que de aquel hombre de 47 años, permanentemente despeinado, siempre esquivo y cuyas manos le recordaban el pedernal, podía esperar cualquier cosa. Sinceramente, no le gustaba. Y no era la única en experimentar aquel rechazo casi natural. Sus casi 30 años de servicio, confidencias y lealtad al que hoy portaba el sello del pescador. Le habían convertido en un desagradable y, a veces, odiado filtro que no respetaba cargos, sentimientos ni prioridades. Su voz atiplada, no admitía reparos ni segundas consideraciones. Su dudosa humanidad, iba siempre por delante, tallada en hielo en unos ojos grotescamente redondos y desproporcionados que muy pocos habían visto pestañear. Nadie sabe, si por iniciativa propia, o por encargo, su raída sotana sus chirriantes zapatones y la caja de huesos que Dios le había dado por soporte físico eran frecuentemente sorprendidos en los rincones más insospechados y a las horas más intempestivas. En plena noche se le veía deambular y esconderse entre la columnata de Bernini, quién sabe, si espiando a las patrullas de vigilancia. Y otro tanto ocurría en los muy nobles despachos de la Secretaría de Estado y en la planta superior, en los dominios de Sor Juana. Al filo de las cuatro, recién levantadas. Las religiosas habían reparado más de una vez en una siniestra y escurridiza sombra que escapaba de la cocina o que se deslizaba por los corredores, desapareciendo a nivelos por cualquiera de las 38 puertas de los apartamentos papales, antes de que pudieran llegar a ella. En varias oportunidades, la pareja de seguridad que monta guardia en el segundo piso, cubriendo las escaleras y el ascensor privado del papa, había tenido que padecer los improperios y amenazas de Siwis, al ser descubierta por el civilino polaco en uno de los esporádicos sueños y Tosque. Hasta cierto punto, eran normales en las apacibles y aburridas noches del Palacio Apostólico. Los 25 italianos que velan por la integridad física del pontífice y que se turnan las 24 horas en la custodia de dicha segunda planta, de los accesos a la tercera, y, en fin, de la totalidad de los movimientos del Santo Padre, a excepción de los mencionados aposentos privados, en los que no pueden irrumpir salvo casos muy graves y específicos, no acertaban a comprender la hiriente desconfianza del caja de huesos. A petición del propio Papa, el general Chiesa, jefe de la lucha antiterrorista en Italia, los había reclutado de entre los mejores, formando un cuerpo de élite. El SSS, o Servicio Secreto de Su Santidad. Hablaban varios idiomas. Muchos de ellos eran licenciados por las más prestigiosas universidades europeas y norteamericanas. Como tiradores selectos, podían alcanzar un blanco con los ojos vendados y guiándose por el crujido de los zapatos. A pesar de sus impecables modales, y de la esmerada apariencia de sus ternos azules, hubieran inmovilizado a un sospechoso en cinco segundos o detectado un arma bajo la ropa por el simple estudio de las arrugas. Definitivamente, Sorfe no comprendía por qué muchas de las decisiones del vicario de Cristo en la tierra se veían tamizadas por un individuo que rehuía el diálogo, que jamás sostenía la mirada de su interlocutor, y a quien, para colmo, le sudaban las manos. Pero el santo padre le llamaba hijo, y Sor Juana. Disfrutando del cotidiano ritual, empujó la doble puerta con las puntas de sus diez dedos. Y ante la resignada quietud de Sorfe, dejó que los solemnes labrados en bronce de Manfrini se abrieran de par en par. 04 horas 47 minutos. Fue un presentimiento. Sorfe nunca lo supo. Lo cierto es que, amarrada a la estricta obediencia de vida, con las gafas, como siempre. Peligrosamente adelantadas, y aguardando de reojo el beneplácito para penetrar en la capilla y proceder a su enésimo maquillaje, se sorprendió a sí misma, incomodada por un palpito que empezaba a tamborilear por las arterias, advirtiéndola. Así, de pronto, creyó intuir la razón de tan desacostumbrado desasosiego. Saltaba a la vista. Aquel inesperado amarillo sobre el altar era algo inconcebible en el espartano orden de tan santa casa. Y confusa, buscó en la memoria. Pero la modesta luz no encajaba en sus recuerdos. No hacía ni cinco horas que ella misma había sofocado los seis sirios que escoltan el agrario. Vencida la medianoche, concluida la última y rutinaria inspección, la madre superiora, haciendo honor a su merecida condición de gobernanta, había dado dos vueltas de llave, clausurando la capilla. Pero, entonces, Sorfe no tuvo tiempo de formularse la inevitable cuestión. Fue Sor Juana, imperativa, y sin desviar la mirada del diezmado sirio quien demandó una pronta explicación. La religiosa, perpleja, carraspeó, buscando un imposible auxilio en el reiterado ajuste de los bailarines lentes, y de qué hubiera servido excusarse. Todo cantaba en su contra. "A no ser que", rechazó la idea, "aquel no era el estilo de Siwis. Además, si la capilla había permanecido cerrada, ¿por dónde?" En su borrascoso cerebro amaneció una segunda, y no menos endeble teoría. Pero fue desterrada a idéntica velocidad. Aquello era ridículo. Solo una imaginación tan desbordada y mundana como la suya podía concebir tamaño despropósito. Para que el primer y aborrecido secretario hubiera tenido acceso al interior, prendiendo así la solitaria vela, habría sido preciso violar el descanso del pontífice. Y por dos veces. Solo a través del regio dormitorio existía una discreta y camuflada comunicación con el flanco derecho del ábside. Pero, como es natural, solo era utilizada por el Santo Padre. Semejante desafuero. Todos lo sabían, no se hallaba al alcance ni tan siquiera del poderoso Siwis. 04 horas 49 minutos, y antes de que acertara a componer una respuesta, Sor Juana traspasó el umbral, disolviéndose en unas tinieblas que amenazaban con engullir la tímida y esquinada flama. Sor Fe, descompuesta, fue incapaz de seguirla. El inusitado gesto, quebrando la sacrosanta costumbre de permanecer bajo el dintel, lo decía todo. Alguien, a no tardar, ella con seguridad. Pagada caro el error. Y más que verla, la adivinó caminando sobre las verdiblancas losas de mármol, rumbo al altar. Creyó distinguir su cañaveral figura, esquivando por la izquierda el macizo y curvado sillón de bronce que complementa el reclinatorio papal. Y al fin, merced al tenue destello de la misteriosa vela, la negra lámina de la superiora se hizo medianamente perceptible. Salvó el escalón de 20 centímetros que divide prácticamente la capilla, y, con la misma decisión con la que había arrancado de la puerta, fue derecha al encuentro del sirio. Y, por espacio de escasos segundos, la enjuta monja y su altiva toca se recortaron hieráticas contra el halo blanco amarillento. La proximidad de Sor Juana fue acusada por la lengua de fuego, contoneándose. Y el pálpito de Sor Fea reció inexplicablemente. De pronto giró la cabeza, reclamada por algo existente a su derecha. Y el breve perfil de la superiora quedó provisionalmente dibujado sobre la luz. Y así permaneció durante uno o dos segundos. Y Sor Fe, acertadamente, imaginó que sus privilegiados ojos grises acababan de detectar una segunda y desgraciada anomalía. A partir de esos instantes, todo se encadenó en un confuso desorden. Sor Juana rompió la inmovilidad y avanzó un par de pasos. Pero, al rebasar el centro del tabernáculo, se detuvo. Inclinó el tronco, como si tratara de cerciorarse, y, acto seguido, ante la perplejidad de la vigilante hermana Fe, saltó hacia atrás, golpeándose los riñones con el ara. Parecía como si alguien la hubiera empujado violentamente. Por supuesto, tan enigmática secuencia, impropia de la imperturbable religiosa, terminó de desarmar los ya debilitados ánimos de Sorfe. Y el miedo a empeorar las cosas la mantuvo en su sitio. Un gemido. Sí, pudiera ser. Sor Juan abrió los brazos, buscando apoyo en el filo del altar. Y sin dejar de emitir aquel entrecortado y cavernoso sonido, fue deslizándose insegura hacia el extremo en el que palpadeaba la nerviosa vela. Pero antes de llegar a su altura, rechazó el contacto con el mármol. Y cubriendo el rostro con las manos se tambaleó. Al momento, Sorfe volvió a perderla en la oscuridad. Juraría que se había desplomado. Y un sudor frío comenzó a destilar bajo la toca. Fue la señal. Y obedeciendo al instinto, se precipitó en auxilio de la superiora. Pero, cuando apenas había recorrido tres de los cinco metros que la separaban del sillón curvado, un alarido la clavó al piso. Y el pálpito se hizo fuego abrazándole las entrañas. Aterrorizada, forcejeó con la negrura. Jamás había escuchado un grito tan desgarrador. ¿Qué estaba pasando? Abrir interrogación que había sido de Sor Juana. Echó atrás las incorregibles gafas y, conteniendo la respiración, ensayó a empinarse, sin saber muy bien hacia dónde mirar. Pero el temblor de las piernas la obligó a renunciar. 04 horas 51 un minutos, un segundo. Silencio. Tres segundos. Silencio. La capilla recuperó una aparente normalidad. Pero aquel silencio, y Sorfe, bañada en sudor, inspeccionó los difusos perfiles. Su corazón, bombeando angustia y desconcierto, había cambiado de emplazamiento. Ahora tronaba en la garganta. Exploró las blancas horizontalidades del altar, deteniéndose en la amarilla verticalidad de la llama. Y en esa fugaz y tensa espera, volvió a percibir los ahogados gemidos partían del tabernáculo de algún lugar muy próximo. Pero la oscuridad y el respaldo del sillón curvado habían amurallado la zona. Solo tenía una opción. Desatornillar el miedo de sus pies y caminar, rodeando el reclinatorio. Era menester salir de dudas y, sobre todo, auxiliar a la desaparecida Sor Juana. Y las zapatillas, al fin, comenzaron a arrastrarse sobre las losas. Pero un nuevo y sonoro lamento arruinó los últimos gramos de valor. ¿Y, paralizada? creyó distinguir una sombra. Había emergido por detrás del reclinatorio. Y luchó por articular el nombre de la superiora. Inútil. Los labios y la lengua, como estopa, no respondieron. Y un escalofrío erizó sus cabellos. Buscó retroceder. Pedir ayuda. Gritar. Imposible. El terror la había desmembrado. Y antes de que acertara a desmayarse, aquel bulto ganó altura y, entre roncos gemidos, se abalanzó hacia ella. Extendió las manos en un instintivo gesto de protección. Pero el choque fue inevitable. Y la religiosa, materialmente arrollada por un amasijo de hábitos y animales sonidos guturales, cayó de espaldas, perdiendo en el lance la toca y las inestables gafas. Y vientre, pecho y rostro se hundieron bajo unos pies descalzos que, y misericordes, frenéticos y poderosos, se alejaron a la carrera. Y el silencio, espeso como su mente, cayó de nuevo sobre la capilla. 04 horas 52 minutos. El frío contacto con el mármol fue su primera sensación coherente. E incapaz de hilvanar un solo pensamiento, trató de incorporarse. Tuvo que desistir. Sorfe no había contado con aquel insoportable dolor en las costillas. Y con el zumbido del miedo en su cerebro eligió arrastrarse. Se aferró a la cera antideslizante con la que abrillantaba regularmente las losas rectangulares, impulsando el cuerpo hacia la puerta. Y de espaldas. Con la borrosa visión del Cristo resucitado que presidía las vidrieras del techo, comenzó a ganar terreno. Nunca, codos, manos, nalgas, pies y corazón, se hicieron un todo, motorizando una obsesiva idea. Queer. Y en cada palmo, sus labios imploraron el socorro de la señora de Xestocoua. Pero, ¿de qué escapaba? Del silencio. De las tinieblas. De aquel aullido, o quizá del tornado que la había herido y humillado. ¿Y Sor Juana? 04 horas 54 minutos fue un golpe seco. Pero el suave dolor en la cabeza la confundió. De haber alcanzado los bajos de una de las jambas de la doble puerta, el topetazo la habría conmocionado. Y desafiando al dolorido costado, giró sobre sí misma. No se había equivocado. En efecto, se hallaba en el umbral. Y desconcertada luchó por identificar el obstáculo que se interponía en su camino. Pero, a pesar de tenerlo a un palmo de su cara, los nervios y la galopante miopía frustraron el reconocimiento. Fue al palparlo cuando su angustia se desbordó. Y abrazándose a los ásperos zapatones, se deshizo en un llanto entrecortado y suplicante. Pero el muy humano desahogo de la religiosa fue breve. Al instante, unas sudorosas y familiares manos tantearon su rostro, e, implacables como garfios, se hundieron en los brazos, alzándola como una pluma. Y Sorfe, sostenida en volandas, acusó el impacto de aquella nueva violencia. Y las lágrimas se hicieron incontenibles. Pero, súbitamente, enmudeció. Alguien había conectado las luces de la capilla, y ante allá, como parte del caos que la envolvía, apareció un Siwis desencajado, con el cabello en desorden. Sin afeitar, y con los redondos ojos fuera de las órbitas. Y Sorfe, tampoco comprendió por qué su sotana se hallaba a medio abrochar. Un segundo después era apartada violentamente. Y la exhausta religiosa se habría derrumbado, de no haber sido por la rápida y feliz intervención de Sor Juana y las restantes hermanas. La superiora, sosteniéndola por la cintura, la arrastró hasta acomodarla en una de las 46 sillas que llenaban el primer tercio de la capilla. Gaby rescató sus lentes y Sor Elisa acomodó como pudo el largo y negro velo de la toca. Pero la normalización de la visión, lejos de serenar su espíritu, sólo vino a sumar confusión a la confusión la cocinera y la hermana ayudante se precipitaron hacia el altar y la superiora con el rostro pálido y afilado como la proa de un navío fue a hincarse de rodillas sepultando la cabeza en el regazo de la atónita sorfe y durante breves segundos la sintió estremecerse y el castigado corazón de la religiosa sufrió un nuevo latigazo las manos de sor juana agarrotadas entre su hábito presentaban unas extrañas manchas rojas y abriendo los dedos sin contemplaciones vino a confirmar su primera impresión Sangre. Cero cuatro horas cincuenta y siete minutos, quizá, fueran los estridentes chillidos de Sor Gabriela. Cero quizá las monocordes plegarias de Sor Elisa, mezcladas con los histéricos llamamientos del primer secretario, reclamando la presencia de Sor Juana. La cuestión es que la madre superiora terminó por despegarse del momentáneo refugio. Y restregándose los húmedos ojos, obedeció como un robot. Y los pómulos y mejillas se pintaron de sangre. Y la aturdida Sor vio distanciarse. Uniéndose al grupo que clamaba y gesticulaba junto al altar. Y aquel inicial palpitó, volvió a instalarse en las profundidades de su menuda humanidad, obligándola a reunirse con sus trastornadas hermanas. Y lentamente, midiendo cada paso, deseando no llegar, fue aproximándose a las encorvadas espaldas de las tres religiosas. Su primera ojeada por entre las convulsivas cabezas no sirvió de mucho. Y lo que medio vio fue instantáneamente rechazado por su cerebro. Era imposible. Se negaba a aceptarlo. Y víctima de su innata ingenuidad, lo atribuyó a los malditos lentes. E inmóvil, sin atreverse a bajar la vista, intentó rezar. Pero, incomprensiblemente, no pudo despegar los labios. En su mente seguía viva aquella imagen imposible. La parte inferior de una sotana, no sabía si blanca o roja, y unas mangas negras emborronando la escena. De lo que sí estaba segura es de que los brazos pertenecían a Siwis y a la superiora. Y apretando los dientes y suplicando clemencia al Todopoderoso, se arrojó sobre los hombros de la rodilla de Gaby, empujándola sin miramientos. Cero cinco horas. Su boca fue abriéndose despacio. Y tras un nervioso e incontrolado palpadeo, quiso tomar aire. Pero no había aire. Al menos para ella. Y notó cómo sus piernas fallaban. Y ante el gran charco de sangre, experimentó una punzada en la boca del estómago. Y una primera arcada ascendió como una ola. Santísimo Padre. La suplicante voz de Sor Juana llegó trabajosamente hasta la petrificada Sor Fé. Y una segunda y tercera arcadas la estremecieron como un muñeco. Pero la religiosa siguió recorriendo aquel cuerpo derramado sobre el mármol. Reconoció la siempre luminosa esclavina, ahora empapada en un rojo cereza. La sangre, increíblemente, lo llenaba todo. Cabeza, espalda, faja, sotana, alfombra, losas y hasta el verdoso alto relieve grabado en el frontis del reclinatorio. El anciano pontífice yacía boca abajo, con la mejilla derecha en contacto con el pie semicircular del reclinatorio de bronce. Siwis retiró los dedos índice y medio del cuello del papa. Y fijando sus ojos en los de la superiora, negó con la cabeza. La carótida no respondió, y las arcadas, incontenibles, doblaron la frágil silueta de Sorfe. Y los vómitos se precipitaron sobre los charolados zapatos del inerte papa. Cero cinco horas 03 minutos, y se obró el milagro. Despacio. Como si hubieran sido entrenadas para ello, las monjas cesaron en sus lamentos. Y durante un tiempo que ninguna supo medir, se dejaron arrobar por el silencio. Juana de los Ángeles, arrodillada frente al ensangrentado rostro de su amado pontífice, luchaba por comprender. Ella lo había encontrado en la penumbra del altar. Poco faltó para que tropezara con él. En su desesperación, llegó a tomar la cabeza, agitándola e imaginando otro de aquellos periódicos y preocupantes desvanecimientos. Pero... Al contacto con la sangre, creyó en lo que sir. Y ciega y desborrada buscó la ayuda de Siwis, arrancándolo de la cama. Todo había sido tan rápido y absurdo, y ahora, impotente, se hallaba junto a los ojos vidriosos y extrañamente espantados de un hombre al que consideraba poco menos que inmortal. Sor Juana, la voz del primer secretario, apenas un hilo, le devolvió a la realidad. La habitual dureza de sus labios en herradura, fugazmente amortiguada por la sorpresa volvió a esculpirse en el rostro de Siwis. Y sin apartar la mirada del montañoso coágulo que cruzaba la frente de su padre y señor ordenó con frialdad. «Avise a seguridad». Y ambos se alzaron. Siwis sin esfuerzo. La superiora, tan valiente, como si le arrancaran las entrañas. Y tras un instante de duda, con el mentón clavado sobre el abierto e imberbe pecho, la mano del primer secretario apuntó hacia la doble puerta, cursando una segunda e inapelable orden. «Salgan todas». Las religiosas, en pie, se miraron sin comprender. Y Sor Gabriela, buscando los ojos de la superiora, avanzó un corto paso, haciendo ademán de intervenir. Pero Sor Juana, llevando su dedo índice a los labios, dio por buena la disposición. 05 horas 07 minutos, Iwis, se hizo con el manojo de llaves. Y Sor Juana, resignada, se limitó a observar. Pero, a la primera vuelta, la mano del polaco quedó inmóvil en la cerradura. Y sus ojos de lechuza volaron al encuentro de la ausente monja. No hubo palabras. Y la superiora, recordando la orden, se perdió velos por el pasillo. Y Gaby, Elsa y Sorfe, indefensas ante el inhospitoso Siwis, dejaron que cerrara la capilla, precipitándose tras la madre superiora. Y los velos y hábitos, en la que sería su postrera carrera por aquella tercera planta, hicieron parpadear los rasantes pilotos de emergencia. En mitad del oscuro corredor, con la veintena de tintineantes llaves entre sus dedos. El primer secretario volvió a dudar. Pero terminó por decidirse por el despacho más cercano. El gabinete privado de su santidad. Y, esquivando las tres sillas de cuero negro que rodeaban aún la abarrotada mesa, tomó haciendo frente a los teléfonos. El elenco editado por el gobernador Ató seguía al pie del pequeño cuadro de la Virgen Guadalupana. Ojeó nerviosamente las páginas enmarcadas en azul y buscó la extensión del secretario de Estado. 5.098, y un rezagado e incontenible temblor, le obligó a sujetar el blanco auricular con ambas manos. Cuán lejana y extraña se le antojó entonces la borrascosa reunión de la tarde-noche anterior, en torno a aquellas dormidas y engorradas carpetas de piel repujada. Al tercer toque, una voz distorsionada, bruscamente arrebatada del sueño, le obligó a excusarse. Y añadió sin rodeos. «Eminencia. Suba inmediatamente». Monseñor Ángelo Rodano consultó su reloj. Entre las brumas de su adorno, miradamente creyó reconocer el agudo timbre de Siwis. Y molestó, sospechando una imperdonable confusión, exigió que se identificara. Eminencia, por el amor de Dios. El bolaco vio el requerimiento. Y endureciendo el tono, entre tartamudeos, obligó al monseñor a despegar el teléfono de la oreja. El Santo Padre, oh Dios, Eminencia, ha sido encontrado en la capilla, Rodano, tiro de su pesada humanidad. Se sentó en la cama. Prendió las luces y buscó las gafas. La excitación de Siwis terminó de despertarle. Y su certero olfato de hijo de campesinos abrevió la secuencia. Otro desmayo. No, eminencia. Hay sangre por todas partes. Pero, Siwis enmudeció. Muerto. Aquel segundo silencio del fiel hombre de confianza resultó elocuente. Y atropellado por sus propias ideas, Siwis balbuceó. No puedo asegurarlo, entiendo que sí, no comprendo, por favor. Suba. Tentado estuvo de colgar y precipitarse escaleras arriba. Su dormitorio, en la segunda planta, se hallaba a un par de minutos de los aposentos papales. Pero, tratando de controlar al imprevisible primer secretario, eligió sujetarlo al teléfono. ¿Quién más está al corriente? Las monjas, ellas lo descubrieron. Y ahora, supongo, la seguridad. Ángelo masculló y desagrado, reforzando el acento piamontés. Pero, recuperando el timón, fue breve y rotundo. Llame a los médicos. Primero a tenos Yo me encargo del camarlengo. Y por favor, que nadie toque nada. Lo ha entendido. 05 horas 12 minutos. La luz azul, estratégicamente alojada en el alto techo del corredor central, puso en guardia a Siwis. Debía actuar con rapidez. En cuestión de minutos, la capilla y toda la tercera planta escaparían a su control. Y él no estaba dispuesto a obedecer la inhumana orden del secretario de Estado. Su venerado señor, no sería blanco de la morbosa curiosidad de aquellos incompetentes prebostes vaticanos. Le repugnaba la idea de cruzarse de brazos y esperar a que otros autorizaran el levantamiento del cuerpo. ¿Qué sabían ellos de su dilatada y abnegada entrega? El Santo Padre era suyo. De nadie más. Pero sus enfermizos pensamientos, y el destartalado caminar, se vieron bruscamente interrumpidos. Y, observando la escena con desconfianza, trató de adivinar el motivo de aquella agitación entre las religiosas y los dos italianos que, en teoría, velaban por la seguridad del pontífice. Uno de los agentes, haciendo caso omiso de las protestas de las monjas, trataba de desbloquear la doble puerta de la capilla, lanzando sucesivos e impetuosos embates con el hombro. Al reconocerlo en el fondo del pasillo, Sor Juana corrió a su encuentro. «Padre, ¿quieren derribarla?» Siwis no respondió. Esquivó a la superiora y, babeando, se precipitó con los puños en alto hacia la torre humana que pujaba por entrar. En su enloquecida carrera, topó con Sor Gabriela, y, desequilibrado, fue a rodar hasta los pies del segundo hombre de azul. Una décima de segundo después, al revolverse, el primer secretario experimentó la redonda frialdad de un cañón entre sus pobladas cejas. Y el agente que empuñaba la Beretta 92 SBF escrutó los voluminosos y encendidos ojos de Siwis. Pero la voz de su compañero, que había renunciado a la demolición de la puerta, le hizo enfundar el arma. Quieto, y usted, padre Siwis, tranquilícese. Sor Juana acudió en ayuda del sacerdote. Pero fue rechazada. Y ahora, por favor, abra la puerta. El primer secretario comprendió que no tenía elección. 05 horas 15 minutos Siwis dejó que la pareja de seguridad le precediera. Y reteniendo a la superiora, caracoleando con una familiaridad inusual le manifestó que lo dispusiera todo para el inmediato aseo y traslado del santo padre sor juana no preguntó se limitó a asentir y haciendo suyas las aparentemente humanitarias intenciones desplegó a sus religiosas a la búsqueda de lo necesario y el primer secretario alcanzó a los agentes cuando uno de ellos inclinado sobre el cuerpo palpaba por detrás de la oreja izquierda tratando de confirmar lo que parecía evidente la exploración fue breve. Tomó aire. Se enderezó y cruzó una significativa mirada con su compañero. Extrajo un pañuelo del bolsillo derecho del pantalón y, enjugando el sudor, resopló como un búfalo acorralado. Movió la cabeza negativamente y con un mal disimulado desaliento pidió al que había encañonado a Siwis que telefoneara al comandante. El de la pistola obedeció en silencio. Aunque su faz presentaba una llamativa palidez, aquel horror no parecía haberle afectado. Sencillamente, ante unos hechos consumados, se había limitado a poner en marcha la maquinaria de su profesionalidad. Estudió el cadáver y su entorno, partiendo de lo general para, seguidamente, entrar en lo particular. Y en segundos, las evidencias fueron conformando una primera y provisional hipótesis. La posición del cuerpo, de la cabeza y de los brazos era elocuente. Quizá el anciano y castigado pontífice había resbalado o sufrido otro desmayo cuando se dirigía al reclinatorio estrellándose contra la sólida y artística pieza de bronce. La caída tenía que haberse registrado a un metro, quizá menos, del peldaño que daba a altura al altar. El vientre y las piernas se hallaban en dicha zona. En cuanto a la profunda herida en la frente y la propia disposición de la cabeza, sobre el pie semicircular del reclinatorio, encajaban con su teoría del lamentable accidente. La escandalosa mancha de sangre en la emplumada para derecha del águila que adornaba el curvado frontis del citado reclinatorio, hablaba por sí sola. Aquel, a primera vista, parecía el punto de impacto. Un choque tan brutal que había proyectado la sangre en forma de estrella, alcanzando la casi totalidad del sinuoso relieve metálico. Las grandes alas desplegadas, el largo y curvado cuello, la cabeza y el pico, el pecho y las patas de la simbólica ave se hallaban tenidos por aquel espectacular goteo. Incluso los dos polluelos labrados al pie de la protectora y solicita madre, acusaban el chorrío sanguinolento. La muerte, pensó, debió de ser instantánea. Pero, por el momento, estas apreciaciones quedaron en su fuero interno. Conociendo como conocía el intrincado y pantanoso proceder de la cúpula vaticana, lo más probable es que el óbito y sus circunstancias fueran drásticas y velozmente explicados, evitando a toda costa una investigación en regla. ¿Qué otra cosa podía esperarse ante el enojoso precedente que rodeó la muerte de su antecesor, el Papa Luciani? Y, asqueado, giró sobre los talones, apresurándose a comunicar la noticia. No hacía falta mucha imaginación para intuir el despertar de Camilo Chinib, su comandante y jefe de los servicios de seguridad del Vaticano. Y una vez más maldijo su asiaga estrella, 05 horas 19 minutos. Esta vez, Siwis, quebrando su proverbial distanciamiento, se apresuró a auxiliar a las religiosas. Al verlas aparecer en la capilla, presa de un sospechoso nerviosismo, arrebató la jarra de porcelana que portaba sobre Elisa, y, en polaco, las apremió para que se repartieran en torno al Santo Padre. Y, empujando sin contemplaciones a la tonic, agente, se plantó de rodillas a un palmo del casi irreconocible rostro del Papa. Las monjas, con los lienzos, esponjas y jofainas entre las manos, no supieron cómo reaccionar. Y estupefactas asistieron a otro gesto, impensable en aquel corazón de hielo. Siwusea remango, y, atrapando una de las esponjas, la empapó en agua. Y, decidido, la dirigió al gran coágulo que dominaba la zona frontal. Pero no llegó a tocar la herida. Una curtida e inmensa mano, que hubiera podido abarcar su cuello, se enroscó en el antebrazo derecho. Y tirando del primer secretario, le forzó a ponerse en pie. Padre, ¿qué pretende? Es que ha olvidado mis órdenes. Los minúsculos labios del sacerdote acentuaron su curvatura. Nadie supo, si contraídos por el dolor o por la frustración. Y antes de elevarse hacia las cuadradas y deportivas gafas que aguardaban una respuesta, sus cenicientas pavilas se detuvieron en la dorada cruz cardenalicia de 12 centímetros que destellaba sobre la negra sotana. Y, en su ralentizada ascensión hacia el final de aquella jadeante mole de, de 1,85 metros, reparó igualmente en los tres botones rojos y en el pulcro alzacuellos que ceñía el inconfundible morrillo de toro del secretario de Estado. En realidad, Monseñor Rodano no esperaba ni necesitaba una explicación. Hacía años que conocía y padecía el rebelde latigo que se agitaba en aquellos ojos. E, eh, intuyendo alguna secreta e irreparable maquinación del primer secretario, se había lanzado de la cama, y, a medio vestir, sin afeitar, pero cuidando de cortar el solideo escarlata de seda jaspeada, y la cruz con las seis incrustaciones de agua marina, salvó de dos en dos los veinte escalones que le separaban de la tercera y noble planta. Retírese, por favor. A sus sesenta y siete años, a pesar de la cuadrada fortaleza, más propia de un ring que de un diplomático al servicio del espíritu. Aquella febril carrera hasta la capilla y el momentáneo uso de la coacción física mermaron notablemente las siempre generosas reservas de paciencia de Ángelo Rodano. Y su voz, habitualmente reposada, profunda y varonil, necesitó tiempo, esfuerzo y concentración para recuperar el latido propio. Y dirigiéndose a las descompuestas monjas les hizo ver que también ellas debían seguir los pasos de Siwis. Pero, rectificando sobre la marcha, Suplicó a la superiora que se quedase. Sor Juana cuchicheó brevemente al oído de Gaby. Acto seguido, mientras las cabizbajas religiosas cargaban de nuevo los enseres, retirándose, cruzó las manos sobre el vientre, dispuesta a obedecer. Pero el piamontés pareció olvidarse de sus últimas palabras, de la madre superiora, y de cuánto le rodeaba. Y situándose en el filo de la enrojecida alfombra persa sobre la que yacían los brazos y el tronco del Santo Padre, cuidando de no pisar la inmóvil marca de sangre permaneció estático, con la cabeza humillada, las manos desmayadas a lo largo de la campanuda sotana, y sus atractivos ojos velados por una infinita piedad. Y, por primera vez en aquella infausta madrugada, alguien se acordó del alma de aquel infeliz. Y, dejándose caer lenta, irreverencialmente, fue doblando las rodillas hasta ocupar el lugar en el que había sorprendido a Siwis. Junto sus manos de leñador, las elevó hasta presionar la punta de la nariz, y, cerrando los ojos, se aisló en una prolongada e intensa oración. Sor Juana, contagiada, imitó al monseñor. Y sus rasgados ojos grises no tardaron en cargarse de lágrimas. Solo el hombre del traje azul permaneció de pie, inquieto y sin atreverse a deshojar con sus impacientes pasos aquellos momentos de respetuoso silencio. 05 horas 24 minutos, Angelo abrió los ojos. Bajó las manos y, tras una segunda y conmovida inspección del cadáver. Decidió enfrentarse a la caravana de preguntas que aguardaba en su subconsciente desde que fuera despertado a las cinco y ocho minutos. Los médicos, el camarlengo, el jefe de seguridad, y todos los demás no tardarían en aparecer. Era primordial conservar la calma y actuar con sentido común. Pero, ¿por dónde arrancar? Y, reparando en los entrelazados dedos de la superiora, optó por ajustarse a lo concebido poco antes, cuando rogó a Sor Juana que permaneciera junto a él. Nada más lejos de su jesuíticamente que abrir una investigación en tan delicados momentos. Pero sí necesitaba información. Y, aproximándose a la religiosa, la invitó a alzarse. Y tomándola del brazo, alejándose discretamente hacia la doble puerta, la invitó a que reconstruyera el cuándo, el dónde y el cómo del macabro hallazgo. Y Sor Juana, sofocadamente, con la voz rota, dio comienzo al relato, simplificando las primeras inspecciones en la cocina y en el refectorio. Y dice usted que abrió la capilla a las 4 y 45. La militar sumisión de aquella polaca hacia el reloj era un secreto a voces en todo el palacio apostólico. Así que no dudó de su precisión. ¿En qué momento fue cerrada? La superiora frunció el señor. La pregunta estaba de más. Rodano era testigo de excepción de su puntillosa y severísima puntualidad. Y replicó molesta. A las 12 de la noche. Su eminencia lo sabe bien. Y rebosando las palabras en una justificada actitud, remachó. Yo misma, como siempre, di las dos vueltas de llave. Sí, comprendo, disculpe. El secretario de estado encajó el desplante al viejo estilo curial, sin transparentar emoción alguna, y prosiguió con lo que en verdad le interesaba. el minucioso análisis de las aclaraciones del la testigo, conforme la escuchaba, un súbito detalle, en el que, no había reparado hasta esos instantes, fue polarizando sus pensamientos. No terminaba de entender por qué, pero la imagen del cuerpo del papá, con la habitual ropa de calle, había hecho saltar sus alarmas interiores. Algo no encajaba. Él, al menos, como buen conocedor de las costumbres domésticas del pontífice, no termina de explicarse tan inusual indumentaria, para una supuesta, visita nocturna a la capilla. Tenía puntual conocimiento de dichas y asiduas visitas. En este, como en otros aspectos, su especial servicio de información le mantenía al corriente de la más mínima alteración detectada en la teóricamente inviolable tercera planta. En el Vaticano, como en cualquier otro centro de poder, casi todas las lealtades, como el Mercurio, eran sensibles al calor del dinero. Y sabía igualmente que en aquellas críticas semanas, las audiencias del Santo Padre con Dios se habían multiplicado. Rara era la noche que, no abandonaba su grueso colchón de lana para refugiarse en el reclinatorio, o gemir lastimeramente al pie del altar, casi siempre postrado, tembloroso y gesticulante. No importaba que la doble puerta estuviera cerrada. Su eminencia estaba al tanto de la existencia del secreto acceso practicado en el ábside. Él mismo lo había inspeccionado en repetidas oportunidades, durante las largas ausencias del viajero papá. Y su informador, tajante, aseguraba que tales ingresos nocturnos a la capilla difícilmente se producían con sotana de lino, incómoda faja de seda y zapatos de batalla. Lo normal es que cubriera el pijama con uno de sus apreciados batines y calzara las sencillas zapatillas a juego. Era así, justamente, como se sentía más cómodo. Pero, admitiendo que podía estar equivocado, eclipsó temporalmente sus lucubraciones. Y repasando en voz alta la atropellada y postrera descripción de Sor Juana, matizó. Entonces usted encontró el cuerpo a las 4 y 50. La monja, tensa y a la expectativa, se limitó a sentir. ¿Está segura de que la posición del Santo Padre era la misma? Confusa, dudo. Seguramente. El rostro del secretario, cristalizado, exigió precisión. Sí, remachó la gobernanta, así fue como lo descubrí: con medio cuerpo sobre el piso del altar, la cintura en el filo del escalón y la cabeza en el pie del reclinatorio. Pero usted dice que lo tomó por los hombros y trató de reanimarlo. Sí, y no. A pesar de su fluido italiano, no captó la refinada sutileza del monseñor. No pude moverlo. Pesaba demasiado. Entonces me limité a tantear la cara. La sentí húmeda, y, como le diría, el gris de sus ojos se apagó. Inspiro, y, reagrupando las fuerzas, concluyó. Sucia quizá. Un sucio anormal. Grumoso. Y muy asustada sarandeé su cabeza. ¿Por qué? Lo interpreté como otro de sus desmayos. Usted sabe, quise despabilarle. Y Rodano, incombustible, repitió la carga. Es decir, no lo movió. Sor Juana, aunque tarde, comprendió la retorcida naturaleza de su insistencia. Y por toda respuesta sostuvo la mirada, desafiante. Pero su interlocutor había descendido a las profundidades de sí mismo. Seguía allí, y la observaba. Su mente, sin embargo, corría por el laberinto de la memoria, a la casa de los recuerdos de la noche anterior. Tenía que estar en alguna parte. Tenía que hallar el fragmento que justificase por qué el Santo Padre no había cambiado sus ropas. Y, retrocediendo, reconstruyó el perfil de su última entrevista con el pontífice. Poco antes de la cena, Siwis, cumpliendo el mandato de su jefe, le convocó al gabinete privado. Allí, a las 21 horas, fue a reunirse con Sebastiano Bangio, el camarlengo. La reunión, que se alargaría hasta las 22 y 30, le crispó los nervios. E, impotente, tuvo que asistir al agrio y lamentable forcejeo dialéctico entre un papa obstinado y un Bangio colérico y amenazador. Y, como era de esperar, el impulsivo camarlengo puso fin a sus diatribas y exigencias con el estilo que le caracterizaba. Dando un portazo. Ahí se diluía la información de Ángelo Rodano. A las 22 y 45. Fiel a su costumbre, el Papa se encerró en la capilla, finalizando la jornada de trabajo. Al despedirse en el corredor, sus ojos azules llameaban. Era el presagio de la inminente ejecución de unos deseos a los que rangió, y él mismo se oponían. Unas órdenes. Más que deseos, de imprevisibles derivaciones, para el mundo occidental. En cierto modo, comulgaba con el desairado camarlengo, aunque detestaba sus primitivas formas. A las 23 horas, el testarudo polaco conversó brevemente con el primer secretario, recluyéndose en su alcoba. Si sus noticias eran fidedignas, a partir de ese momento nadie volvió a verle. Los hechos, por tanto, los que fueran, habían sido escritos entre las 12 y las 4 y 50. Por mera deducción, Rodano se inclinó a creer que el papá no llegó a desnudarse. Víctima, sin duda, de la tensión acumulada en la mencionada y secreta reunión, cabía la posibilidad de que hubiera buscado serenar su apaleado espíritu en los espartanos muros del dormitorio. Al no lograrlo, en una reacción muy a tono con su visceral devoción mariana, pudo penetrar de nuevo en el oscuro templo, con el propósito de encomendarse a su inseparable Estocowa. Fue entonces cuando perdió la conciencia, precipitándose contra el bronce, Cero debía inclinarse por un desafortunado resbalón o tropiezo, con similares consecuencias. Naturalmente, esta hipótesis admitía otra variante: que el pontífice, si hubiera cambiado sus ropas, incluso que llegara a meterse en la cama. Pero, en dicho supuesto, ¿cómo explicar la indumentaria con la que había sido encontrado? La única respuesta coherente le forzaba a admitir que, quizá por causa del insomnio, terminó por huir del lecho, y, avanzada la madrugada, optó por vestirse. Adelantando su primera y tradicional audiencia con el Santísimo, prevista para las seis. O debía pensar mejor en la repetición de una de sus crisis emocionales. Pero, inesperadamente, en el recuerdo del monseñor campanillearon dos palabras. Desbordado por los acontecimientos, casi las había perdido en la tormenta de arena que azotaba su cerebro. Oscura capilla. Al parecer estaba equivocado. Sor Juana, aunque de pasada, acababa de referir un pequeño, y, aparentemente, Insustancia, el suceso que le forzó a reflexionar. El hallazgo de un cirio encendido. Y, contrariado por su torpeza, fue a despegarse del multismo en el que había larvado pensamientos y conjeturas, interrogando a la superiora acerca de la misteriosa e intrigante llama. Poco puedo añadir, eminencia, y punto por punto repitió lo que sabía. Pero el dilema, lejos de amansarse, cobró alas, ensombreciendo el ya cargado ánimo de Rodano. Si las cuidadosas monjas habían apagado los seis cirios del altar y el secretario no desconfió de la palabra de la religiosa, quien era el responsable del encendido? ¿El propio papá? La monja, resuelta, rechazó la lógica sugerencia. Jamás lo hacía. A su santidad, le gustaba orar a oscuras. Pero entonces, 05 horas 29 minutos, un atropellado taconeo le previno. Y Angelo Rodano enmudeció. Al punto, Cinco rostros con los músculos aballestados, se detuvieron bajo el umbral. Y entre jadeos, buscaron en los ojos del secretario de Estado. Camilo Chinib, jefe de la seguridad vaticana, fue el primero en comprender que las prisas eran ya un lujo estéril. En décimas de segundo, tras un vertiginoso viaje a las opacas pupilas del monseñor, se hizo cargo de la situación, montando el arma de sus cuarenta años de probada sabiduría profesional. A su lado, Renato y Itenosu director del Servicio Sanitario del Vaticano, y uno de los médicos que atendía al pontífice, con las sienes perladas por un simulacro de asco, traía la incredulidad colgada de su cuadrada, bronceada y venerable faz. Los blancos cabellos, dudosamente domesticados, restaban horizonte a su empinada y nobilísima frente, traicionando su proverbial parsimonia. Y por detrás, los relajados nudos de las oscuras corbatas de los hombres de seguridad, igualmente arrebatados del sueño. Irrespetuosos sabedores de que aquel pelado que les cerraba el paso era, ante todo, el vicepontífice, sujetaron en corto la ansiedad. Camilo, previsor, se desabrochó la americana. El doctor, menos entrenado, cambió nerviosamente de mano el pequeño estuche de urgencias. Al fin, la recompuesta voz de Rodano, navegando de uno a otro con una suavidad que los tonificó, anunció: "Señores, ahora somos nosotros los que necesitamos de la paz y de la cordura", y, haciéndose a un lado, les franqueó la entrada. Chini, seguido de la gente que le había puesto al corriente, fue derecho al encuentro del policía que vigilaba desde el extremo izquierdo del altar. Y Teno su titubeo. Se detuvo entre las filas de sillas y asentó las gafas. Y al descubrir en el suelo la manga izquierda del pontífice, modificó el rumbo, encaminándose hacia el flanco derecho del sillón curvado. Los otros dos hombres de azul echaron las manos a la espalda. Abrieron las piernas y tomaron posiciones frente a los dinteles cubriendo la doble puerta. La consigna era terminante. Prohibido el acceso hasta nueva orden. Y el secretario de Estado, asegurándose de no ser oído por los acechantes agentes, se inclinó hacia la toca de la superiora, musitando unas palabras. Sor Juana entendió. Y, aceptando la complicidad del monseñor, desapareció por el corredor, en dirección al dormitorio papal. Ángelo consultó su reloj. Las cinco y media. Y. Bramando para sus adentros ante la tardanza del cardenal Camarlengo, fue a reunirse con Chinib y los demás. Minutos después agradecería a la providencia el retraso de Vangio. La cremallera del avejentado estuche color azabache interrumpió el ciseo del comandante con sus hombres. Y todos, incluyendo a Rodano, desviaron las miradas hacia el arrodillado y trémulo médico. Chinib le compadeció. Pablo vi, Juan Pablo I, y ahora, el polaco, también era mala suerte. A todos se había visto obligado a auscultar, después de muertos. El de la vereta y el que había bregado con la puerta coincidieron en un mismo pensamiento. En lo inútil de la operación que estaban a punto de presenciar. En su opinión, la certificación del óbito sobraba. Eran las circunstancias que lo rodeaban las que clamaban atención. Pero ellos solo eran funcionarios al servicio de la maquinaria vaticana. Unos engranajes que raras veces, giraban de acuerdo con el sentir del común de los mortales a quienes decían apacentar. En cuanto al piamontés, inmóvil a los pies del cadáver, se contentó con esperar. Sus largos años en las trincheras de la diplomacia de la Santa Sede le habían enseñado a pronunciarse siempre en último lugar. Observaría. Escucharía las impresiones de Chinib y de Tenos, y acto seguido, quién sabe, haría o dejaría hacer. Y en lo más íntimo, deseo que todos se mostraran unánimes. Y que aquel amargo cáliz pasara cuanto antes. Sería suficiente con el veredicto de muerte accidental le vio hundir los dedos en la muñeca izquierda. No había pulso. Y el comandante dejó que Renato se ajustara al estetoscopio. Y sus oscuros ojos se movieron felinamente, saltando de la primera auscultación, en el cuello, a la segunda, por debajo del homoplato izquierdo. Después, mecánicamente, su interés se trasladó al absorto rostro del médico. Y Tenos no alzó la vista. Tampoco era necesario. Chinip sabía que, de haber detectado algún signo de vida. El estetoscopio habría saltado de los oídos del galeno. Y consumido el primer y embarazoso minuto, el jefe de seguridad alisó con ambas manos su plateada cabellera. Era su turno. Y, fieles a las instrucciones recibidas, sus dos hombres se movilizaron con exquisita lentitud. El de la pistola se ocupó de la inspección ocular del área del altar. El segundo, del fondo de la capilla. Camilo, por su parte. Sintiendo el peso de la discreta, pero certera mirada del prelado, dio unos tímidos pasos. Descendió el escalón, y, como distraído, comenzó a rodear la alfombra de 2x1,80, sobre la que se asentaban reclinatorio y sillón. que debían hallar? Como buenos profesionales. Ni siquiera se habían formulado la pregunta. Posiblemente nada. A Chinib, con dos ojeadas, le bastó para intuir que, esta vez, la causa de la muerte no le produciría los quebraderos de cabeza del caso Luciani. Aún así, al igual que sus hombres, se entregó. Y se detuvo a 50 centímetros. Aunque su envidiada memoria fotográfica acababa de procesarlo, quiso examinarlo de cerca. Dobló la rodilla izquierda y se centró en la informe y coagulada plasta que mancillaba el muslo y tarso derechos del águila. Y, partiendo de esta mancha principal, metódico e inexorable, fue explorando la totalidad del artístico alto relieve. Sumó 15 regueros largos decenas de trayectorias menores, y un goteo perfectamente satelizado. La imagen global en el frontis del reclinatorio no dejaba lugar a dudas. Sobre la mencionada pata, a unos 36 centímetros de la alfombra, se había producido un único y violento impacto. Y, encadenando los pensamientos, dejó que sus nervudas manos fueran a reposar sobre la rodilla flexionada. E inmerso en la hipótesis de la caída, hizo resbalar su inteligencia por el bloque de bronce. Continuó por encima del ya siente papá, y al concluir en los zapatos, su deformación profesional le dibujó la estampa del pontífice, de pie, de cara, y perdiendo el equilibrio. La siguiente secuencia, tan simple como la anterior, vino a fortalecer sus sospechas. Y vio el momento del golpe, y al Santo Padre, muerto en el acto, desplomándose. La postura que presentaba el cuerpo, en decúbito ventral, con los brazos, rodeando el pie semicircular del reclinatorio, era elocuente. Tal y como le habían adelantado por teléfono las piezas parecían encajar por sí solas. Considerando el peso, una mínima velocidad de desplazamiento, la distancia desde el punto en que tuvo lugar, la desafortunada pérdida de equilibrio, y la naturaleza metálica del objeto con el que fue a estrellarse, el hundimiento de la zona frontal media, y sus fatales consecuencias, se presentaron ante Chini como lógicamente inevitables. Y el comandante, abandonando la invisible arquitectura de las hipótesis, fue mágicamente atraído por el tenso y expectante Rodano. Y aunque la muda comunicación fue excelente, ni uno ni otro cayó en la tentación de manifestarse. El secretario de Estado continuó montado en el carro de la espera, intentando descifrar los jeroglíficos dibujados por los tubos de goma en cada premiosa auscultación. Chinib, nuevamente de pie, fue reclamado en silencio por el agente que me merodeaba por el altar, medio oculto por las espaldas del prelado. Y las agresivas y luciferinas cejas del jefe de seguridad cobraron vida. Pero, al instante. Señó y pulsaciones, volvieron a su ser. Devoró en la distancia la negra zapatilla que aparecía, suspendida entre los dedos del policía, y, en dos zancadas, abordó al subordinado, desmoronando la artificial compostura del monseñor. El examen, vertiginoso, prendió la imaginación de los tres confusos testigos. visó girar el calzado con maestría. Y buscó, sin saber qué encontrar. El material, de fieltro, no presentaba particularidad alguna. Ni desgarros. Ni rastros de sangre. Instintivamente, el hombre de azul y su jefe repasaron los pies del pontífice. Tal, y como habían detectado en los primeros reconocimientos, se hallaba correctamente descalzado. Parece de mujer. Chini renunció comentar la susurrante y verosímil sugerencia de la gente. Pero no, porque discrepará. Mentalmente, incluso, había estimado la talla en un 37 o 38. La razón de su silencio fue otra. Aquella inesperada pieza, como un gato neumático. Acababa de hacer caña en su cerebro, desestabilizando la cómoda teoría de una muerte por precipitación. Los pensamientos de Rodano, en cambio, corrían en otra dirección. Sin entender por qué, la zapatilla le conectó con aquel otro enigma del que aún no había hecho mención a seguridad. La solitaria llama del altar, ahora degradada por la claridad de la capilla. Y poco faltó para que abriera su inquietud. Pero Chinib, tomando la iniciativa, frustró los vacilantes deseos del prelado. Devolvió el inoportuno zapato a la gente, y con una leve indicación, le ordenó que lo restituyera al lugar donde lo había encontrado. Y sin más rodeos ni añadidos dio media vuelta, retornando su interrumpido trabajo allí donde lo dejara. También Ángelo pareció desligarse del insólito hallazgo, en beneficio del médico. Concluida la sexta o séptima auscultación, se deshizo, sin prisas del estetoscopio. Lo plegó, y, una vez sometido en el estuche, se decidió a hablar. Eminencia, no hay duda posible enfrascado en el examen del terciopelo verde manzana que amortiguaba la dureza del asiento curvado se desdobló y sin apartar los ojos de la velluda y túpida seda fue procesando cada sílaba cada pausa y cada inflexión del breve discurso de tenos no se detecta el cardíaco arrodillado con el timbre de voz por debajo de su nivel habitual con la derrota humillando su altanera cabeza y la vista perdida en el ensangrentado rostro Rehuyendo la confrontación directa con Rodano, un renato perdido e irreconocible, fue enumerando el fruto de sus primeras observaciones. Los centros circulatorios y respiratorio carecen de actividad. La única herida visible, con hundimiento del hueso frontal, parece apuntar la causa de la muerte, y teno su guardo silencio. Y, extendiendo los dedos hasta tocar la mano izquierda del pontífice, se aisló en una dramática simbiosis con la muerte. Retiró las yemas, y repitió la operación palpando una y otra vez la única mejilla accesible, la izquierda, así como los labios, barbilla, mandíbula y músculos del cuello. Y al fin, tras un sonoro, suspiro que dejó en suspenso al embarado monseñor, reanudó su veredicto. Todavía está caliente. Sin embargo, sin una adecuada lectura de la temperatura rectal, es imposible precisar el grado de enfriamiento. El secretario de Estado... Consumido por la impaciencia, y temiendo que la exposición desembocara en la crítica terminología médica, le salió al paso sin contemplaciones. Por favor, doctor, explíquese. Renato y Tenosu aprovechó la interrupción para alejarse del cadáver. Y lo hizo con alivio. Observó el al comandante, acariciando la terza cúpula del solideo papal, aparentemente olvidado sobre el asiento del sillón curvado. Pero Chinib no le mió. Y, apostándose al pie del escalón, trató de complacer al prelado. En una temperatura ambiental no extrema, como en este caso, un cadáver vestido, suele enfriarse a razón de un grado y medio por hora durante las primeras seis horas. En las seis siguientes, ese ritmo de pérdida puede oscilar entre uno y uno y medio grados. En otras palabras, de acuerdo con la temperatura de esta capilla, el cuerpo del Santo Padre debería palparse frío en unas doce horas. En estos momentos, como le digo, todavía está caliente. Sin embargo, para medir con exactitud, es preciso introducir el termómetro por el recto. Guión. ¿Dispone usted de suficiente información como para precisar el momento de su fallecimiento? El médico esbozó una benevolente sonrisa. No, eminencia. Y, anticipándose a la siguiente pregunta, le resumió los parcos resultados de la última exploración. De momento no se observan signos claros de rigidez cadavérica. Como usted seguramente sabe, el rigor mortis. En una situación como la que nos ocupa, hace acto de presencia alrededor de cinco horas después de producirse el óbito. Primero en la cara, maxilar inferior y cuello, Ródano y el jefe de seguridad ensayaron unos apresurados cálculos mentales. Solo en el supuesto de que la muerte le hubiera sobrevenido hacia las doce de la noche estarían ahora, frente a los primeros síntomas de rigor mortis. E insatisfechos renunciaron a las cábalas. En cuanto a la libides post mortem, prosiguió Renato, sinceramente, Resulta comprometido el viejo diplomático, enganchado a las explicaciones del médico, había perdido de vista el quedo brujulear del paciente e indomable chiniventomo al reclinatorio papal. De haberle prestado atención, también él se hubiera conmovido. porque, súbitamente, su quijada de bulldog se desplomó y las cejas se arquearon. Por lo general, simplificó y tenos, la tinción de la piel comienza una o dos horas después de la muerte, alcanzando su apogeo en cinco o seis horas no le apremio quiero decir eminencia que el examen y estudio de las livideces pueden arrojar luz sobre el momento en que se produjo el fatal desenlace y también acerca de la posición del cuerpo en dicho instante como le decía esas manchas características son el resultado de la distensión pasiva por sangre de los vasos inertes de las partes bajas renato por favor el médico acosado prescindió a regañadientes de su acostumbrado academicismo resulta arriesgado eminencia Parte del rostro presenta un sombreado que, en mi opinión, pudiera obedecer a la tinción. Pero hay demasiada sangre, Chinib, como un junco, fue a doblarse sobre el reposabrazos del reclinatorio. Esta vez, la brusca maniobra entró de lleno en el campo visual del prelado. Y, extrañado, desvió la mirada, dejando a Itenosu con la palabra en el aire. El jefe de seguridad había inmovilizado la roma a proa de su nariz a poco más de 15 centímetros del terciopelo manzana que recubría el mullido cojín. La fuerte hemorragia y los coágulos dificultan la exploración. Rodano, pendiente del petreo perfil del comandante, oyó, pero no escuchó. Chini recobró la verticalidad. Se alisó el cabello y, durante un segundo, mantuvo la fuerte presión sobre los parietales. Y la mandíbula se vino abajo por segunda vez. Monseñor intuyó algo, teniendo en cuenta la posición del cráneo, con la mejilla derecha presionando sobre el bronce. Es muy posible que la falta de libides en dicho punto venga a confirmar la que sospechamos como postura original del cuerpo. Era inútil. Los razonamientos de Renato sonaban como zumbidos de moscas en los oídos del prelado. El secretario de Estado presumía de conocer a las personas que le rodeaban. Y su vinculación con el jefe de la seguridad y vigilancia vaticana, estrecha, dilatada y confidencial, le colocaba en una inmejorable atalaya a la hora de leer e interpretar los gestos, silencios, distancias y hasta la inmovilidad de Camilo. El comandante, y Rodano lo sabía, tanto por temperamento como por profesionalidad, era económico en palabras y ademanes. Incluso en una situación límite como aquella, su recogida, pero robusta silueta, buscaba siempre la discreción. Solo algunos, y muy particulares tics del rostro y de las manos, podían prevenir a los avisados. Y Angelo era uno de estos privilegiados. Es importante, eminencia, que se me autorice a mover el cadáver, y Tenosu interrumpió su parlamento. Los ojos y los pensamientos del cardenal le habían abandonado. Chinib dio la espalda al monseñor y, con prisas, deshizo sí lo andado, deteniéndose en el lado opuesto del reclinatorio. Ángelo se esforzó en vano por comprender aquel absurdo cambio de emplazamiento. En su opinión, los 70 centímetros de cojín que remataban el apoyabrazos eran perfectamente abarcables desde cualquiera de los extremos. Eminencia, ¿tengo su permiso? El jefe de seguridad volvió a inclinarse. Eminencia. El pelado acusó la tímida invocación del médico. Despegó las manos del regazo, y, cansinamente, sin dejar de observar a chin las abrió a la altura de la cruz pectoral. Y, haciéndolas aletear, le transmitió calma. Camilo echó los brazos a la espalda y contuvo el aliento. Y su rostro, una vez más, planeó sobre el sufrido y pálido terciopelo del reposabrazos. Y, obligando a los músculos del abdomen, terminó volcándose hasta casi rozar el cojín. Y médico y pelado, estupefactos, le vieron sacar la lengua. Y durante segundos, la mantuvo en contacto con la superficie del mullido almohadón. Evidentemente buscaba algún tipo de confirmación. Repitió el inusual tanteo por segunda y tercera vez, y, dando por concluido, el chequeó, con las agarrotadas manos a la espalda, se incorporó lenta y perezosamente. Y sus ojos, ensimismados en una idea poco grata, permanecieron fijos. Opacos. Rodano y Renatos e interrogaron con la mirada. Y dando un paso atrás, Chini buscó a la gente que seguía, peinando el área del altar. Fue inevitable. El comandante pasó por alto y tenos, pero no pudo soslayar las dagas lanzadas por el vicepontífice. Y un negro relámpago saltó de uno a otro. En ese instante Angelo supo que todo había cambiado. Debía prepararse para afrontar el hallazgo del jefe de seguridad. Y prudentemente le concedió y se concedió un margen de tiempo. El hombre de azul se reunió con Chinif. Y ambos marcharon al encuentro de la gente que rebuscaba entre las filas de sillas. Sostuvieron una fugaz conferencia y, al punto, retornaron junto al reclinatorio, rodeándolo. Y sus ojos, como halcones, se abatieron sobre el verdoso apoyabrazos. Acto seguido, ante la creciente expectación de los mudos espectadores, el que había investigado en el fondo de la capilla se descalzó. Y con sumo tacto, de puntillas sobre la alfombra. Se deslizó por el menguado espacio que separaba el sillón del reclinatorio. E, imitando a su jefe, estabilizando su imponente humanidad con el auxilio de unas manos estratégicamente aferradas a las flexionadas rodillas, se dobló hacia el misterioso cojín. Paseó la vista por la estrecha franja de tela, y, alzándose, tras una breve meditación, corroboró el hallazgo y las sospechas del comandante con un afirmativo movimiento de cabeza. Rodano se estremeció. Su imperturbable amigo Camilo había vuelto a alisarse la blanca cabellera por tercera vez. 05 horas 40 minutos fue una comprometida decisión. Pero Chinib, aunque se veía obligado a nadar entre las intrigas vaticanas por encima de todo, era un profesional honesto. En esta ocasión hablaría. Si después, como ocurriera con el Papa Luciani, su parecer era silenciado, al menos quedaría libre de toda responsabilidad. El secretario de Estado accedió al momento y en compañía del comandante, inició un paseo que, como había intuido, vendría a oscurecer aún más aquel turbio amanecer. Y se dispuso a escuchar lo que, en cierto modo, ya imaginaba. Las explicaciones de Chinib, directas y sólidas, se prolongaron durante minuto y medio. Angelo, hundiéndose inexorablemente en las arenas movedizas de aquellas evidencias, se limitó a aferrarse a la gruesa cadena de oro que rodeaba su cuello de labrador. Cuando el jefe de seguridad se vació, inmóvil junto a la doble puerta Rodano balbuceó a media voz. —Está seguro. La respuesta de Camilo Chinib, se dibujó primero en su quijada de Bulldog. Se desplomó. Forzados por el desaliento, los labios se arquearon. A un 90%, eminencia. Y arriesgándose, aprovechando la confidencialidad, añadió. —Si me lo permite, aconsejaría la inmediata apertura de una investigación, Rodano, desbordado, se parapetó instintivamente. —Pero, Camilo, una investigación policial. Las pupilas del comandante resistieron el abordaje. Y las lejanas imágenes del escándalo lucían y resucitaron y tiras, sin necesidad de palabras, como un Lázaro que regresará para saldar cuentas. Y el espíritu del prelado se tensó como un arco. Y Chinib, y misericordia, estoqueó hasta la empuñadura. Eminencia, recapacite. Quiere ser recordado y despreciado como un segundo billor. Pero el destino, piadoso, alivió al ya mortalmente herido secretario de Estado. Una familiar voz tronó al otro lado de la puerta. Y los contendientes intercambiaron una mirada de tregua. Concédame unos minutos, suplicó Rodano. Chinip se encogió de hombros, distanciándose hacia el reclinatorio. Al entreabrir la doble hoja, Angelo suspiró resignado. Y al verle, el airado cardenal Bangio cesó en sus increpaciones. Y bufante, con la calva y las esponjosas mejillas graneando ira, apartó a empellones a los hombres que le impedían el acceso cruzando el umbral como un toro y arrollando casi al vicepontífice. Rodano palideció. Cerró la puerta y, durante unos instantes, con las anchas espaldas recostadas en la madera, procuró enmendar su hostilidad. Este maldito masón, se dijo a sí mismo entre los últimos coletazos de indignación, se ha tomado su tiempo. ¿Quién sabe lo que prepara? Los rostros del médico y de los miembros de la seguridad dieron la razón al prelado. Todos experimentaron un sentimiento de rechazo ante el premeditado aspecto del camarlengo. Sotana y faja, irreprochables, parecían recién salidas de la plancha. En cuanto a su cabeza de elefante, meticulosamente peinada y rasurada, despedía aquel insoportable perfume barato que le caracterizaba, y del que todos huían. Mientras caminaba hacia la campanuda silueta de Rangio, Monseñor fue preguntándose la razón o razones de tan desconsiderada tardanza. Como Chinib, y Tenos, y los demás, el camarlengo vivía a tres minutos escasos del palacio apostólico, los temibles ojos de Sebastián Obangio, engorrados por las lupas de los lentes, revolotearon con una insana curiosidad que no pasó inadvertida a Chinib y sus hombres. Observó detenidamente la herida del pontífice y, con una frialdad que descompuso a Itenos, se inclinó hacia el frontis del reclinatorio, examinando sin pudor los restos sanguinolentos del desastre. Y poco faltó para que, en la brusca e improcedente aproximación, la oscilante cruz cardenalicia chocara con el bronce. Y bien, el médico, abordado, sin previo aviso por las púas de la subterránea voz del camarlengo, no reaccionó. Desvió la mirada por detrás de las hinchadas carnes de Brangio, solicitando el concurso de Rodano. Pero, autoritario, aquel tono tabernario reclamó una inmediata respuesta. Causa de la muerte. Renato tartamudeó. A primera vista, eminencia, no concluyó. Los ojos de Chinib, como catapultas bloquearon su voluntad. A primera vista, intervino el secretario de Estado, obligando a Bangio a revolverse, todo hace pensar en un desgraciado accidente. Altivo, el camarlengo invadió la falsa serenidad de aquel rostro. Buceó en los ojos de Rodano, y creyó descubrir un hilo oscuro. Secreto y amenazador. Pero, seguro de sí mismo, decidió abreviar, subestimando el énfasis que había escoltado las tres primeras palabras. Procedamos entonces. Y girando sobre los talones, tiró de la sotana, arrodillándose al borde del charco de sangre en el que reposaba el brazo izquierdo del pontífice. Abrió el maletín negro que le acompañaba e, ignorando a cuántos le rodeaban, extrajo una pequeña ampolla. El jefe de seguridad, intuyendo el principio del fin, interrogó a Rodano con una mecánica elevación de sus cejas. Y el prelado, poniendo a prueba la paciencia de su amigo, trazó una clandestina inclinación de cabeza, reclamando tiempo. Vangio destapó los santos oleos. Presionando la ampolla contra la yema del dedo pulgar. Y solemne, con las ásperas conchas de los párpados a medio cerrar, inició el ritual. Si vives, ego te absolvo a pese tuis, in nomine patris, et fili, et spiritus sancti, amén. El casi femenino instinto del jefe de la diplomacia vaticana se agitó inquieto. Algo en el camarlengo, no podía distinguir que, resultaba extraño. Era una llamativa mezcolanza. Su descarado e inexplicable retraso, Aquella ausencia de sentimientos ante el cadáver. Su nula curiosidad por los detalles y circunstancias de la muerte del Papa. Y, sobre todo, las mal disimuladas prisas por activar la maquinaria y zanjar el episodio. Ródano, mejor que nadie, sabía de las ácidas diferencias. No se atrevió a etiquetarlo de odio entre Bangio y el fallecido. Pero aquella animadversión carecía de sentido en tan dramáticos momentos. Y, maravillado ante los inescrutables caminos del Señor, se recreó en la paradoja que le ofrecía el destino. Si vives, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, resultaba aleccionador. La absolución estaba siendo impartida por su más enconado enemigo, y luchando con el rolli y su vientre, el camarlengo se venció hacia el Santo Padre, trazando en el aire una apresurada señal de la cruz, a dos dedos de la ensangrentada frente. Pristam sanctam unctionem, indulge actividominus aquid quid, amén. El frío rutinario y acelerado proceder de vangio desenterró de pronto la certera alusión de Chinibal nefasto cardenal Villot y las desafortunadas decisiones del entonces camarlengo y secretario de estado, a la vista del cadáver de Juan Pablo I, desfilaron raudas e implacables por la torturada mente de Rodano. Por esta santa unción, te perdone Dios los pecados que puedas haber cometido. Amén. Sí, pero, ¿quién le perdonaría a él si caía en el mismo error que Villot? Tenía derecho a pasar por alto el descubrimiento del jefe de seguridad. Naturalmente, como vice disfrutaba de las atribuciones necesarias para segar la hierba bajo los pies de Chinif. Y la batalla interior se recrudeció. Y en las sienes de aquel recto hijo de labradores amanecieron unas brillantes gotas de sudor. Y Ivangio, rematando la ceremonia, pasó a administrar la bendición apostólica. Ego facultate y apostólica sed de tributa, Angelo, en un esfuerzo por apartarse de su destino fue repitiendo mentalmente las palabras del camarlengo. Por la facultad que me ha sido otorgada por la sede apostólica, yo te concedo indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados, y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Facultad otorgada por la sede apostólica. La frase hizo saltar las alarmas interiores del prelado. Y una diabólica idea, impropia de un hombre al servicio de Dios, fue a sentarse en su corazón. Avergonzado de sí mismo por expulsarla. Pero la hipótesis había hecho masa. Y el retraso, las prisas y el oscuro comportamiento de Rangio empezaron a encontrar sitio en el irritante rompecabezas. A todas luces, el Camarlengo parecía haber asumido unilateralmente la suprema jefatura de la iglesia. Y, confiado en esa discutible potestad, parecía igualmente decidido a repetir el vergonzoso capítulo, escrito a raíz de la muerte de Albino Luciani. Si no actuaba con astucia, rapidez y firmeza. Lo más probable es que el, no menos extraño óbito del Papa polaco, fuera explicado y sentenciado con otro farisaico y tranquilizador, parte de la sala de prensa vaticana. Y, sumido en aquella turbulenta espiral, llegó a imaginar incluso los titulares de los periódicos. Muere el Papa en su capilla privada. Un fatal accidente. Causa del fallecimiento. Pero, ¿por qué? ¿A qué obedecía su obsesión por adelantarse a los acontecimientos y prejuzgar a las personas? No era justo ni cristiano. Y si estuviera equivocado. Y al punto, desequilibrando la balanza del sentido común, volvió a destellar el hallazgo de Chiniv. Y en mitad de aquel bronco e íntimo oleaje, las hipótesis y contrahipótesis se enroscaron, ahogándole. Y cómo explicar la intrincada actitud de Rangio. Su comportamiento no era normal. ¿Por qué había dado por buena la parca e insuficiente explicación de un recién llegado? ¿Por qué no mostró interés en interrogar a la seguridad? ¿Por qué ese lujo de afeitarse y acicalarse después de recibir la demoledora noticia? Hubo respuesta. Pero la apartó con repugnancia. Por muy delicada que fuera la situación del papado en aquellas últimas semanas, no podía admitir semejante aberración. Y menos entre los aparentemente disciplinados miembros de la curia que gobernaba. Tenía que arrancarse tan espinosas dudas. Y solo había un camino. Si guardaba silencio, si permitía que los dientes de la maquinaria le trituraran, entonces guión. Pobre infeliz, guión, la pesada losa del pecado de omisión le remataría. Y, desenfundando la espada de su valor, tomó la decisión de seguir los consejos de Chinib. Y con un profundo sentimiento de alivio, buscó los ojos del jefe de seguridad. Pero el comandante se hallaba magnetizado por las manos del camarlengo. Al tapar la ampolla, los dedos temblaron. Y también al guardarla en el maletín, al fin, el intangible y angustioso llamamiento del pelado penetró en Chinib obligándole a levantar el rostro. Y Camilo captó aquel fogonazo de esperanza. Con un leve giro de cabeza, Ángelo le marcó la doble puerta. Y el comandante obedeció al instante. Pero Rodano, desafiando su propia impaciencia, se mantuvo a espaldas del anciano cardenal. Conocía el instrumental que, tan previsoramente, había hecho llegar a la capilla. Y quiso cerciorarse de los siguientes movimientos de Rangio. Y aunque el ridículo ceremonial que estaba a punto de atacar había sido sensatamente abolido por Pablo VI, dejó a ser al ortodoxo y recalcitrante camarlengo. Necesitaba tiempo. El cardenal, en efecto, tomó el reluciente martillo de plata. Curiosamente se trataba del mismo que Villoyt, ignorando, como Bangio, las disposiciones del difunto Montini, había manipulado en Castel Gandolfo, a la muerte de Pablo. Otra vez la imagen de Villoyt, aquel nombre, como una advertencia o una maldición. Parecía entronizado en el alma de Rodano. Pero el secretario de Estado no vaciló. Su decisión era irrevocable. Lucharía hasta donde sus fuerzas y autoridad lo permitieran. No habría un segundo caso. No se mentiría a la opinión pública. No se ocultarían los hechos, por muy dolorosos y vergonzantes que pudieran ser o parecer. Esta vez se abrirían las puertas a la verdad. Se autorizaría una investigación en regla. Una investigación honesta. Reposada y desplegada por expertos que nada tuvieran que ver con los mezquinos intereses que empezaban a apestar a aquel sagrado lugar, no estaba dispuesto a consentir, como sucediera en la madrugada del 29 de septiembre de 1978 en el dormitorio del Papa Luciani, que nadie tocara o manipulara el cadáver. Billot, Dios le haya perdonado, se dio especial prisa en retirar de la estancia las gafas y las zapatillas de Juan Pablo I. ¿Por qué? Contenían restos de unos vómitos que, de haber sido analizados, Hubieran revelado la presencia de alguna sustancia letal. Rodano no era villot. Rodano no sometería a las monjas polacas al voto de silencio. No se apresuraría a desterrarlas. Y tampoco al primer secretario privado. Y si los especialistas estimaban que la autopsia era necesaria, habría autopsia. Pero, para hacer realidad tan saludables deseos, y el prelado era consciente de ello, necesitaba adelantarse a la maquinaria, introduciendo el hierro de la sorpresa entre los radios de sus infernales ruedas. Bangio dirigió el martillito hacia la frente del pontífice, golpeándola con suavidad. Le llamó por su nombre completo y, en el mismo recio tono, de forma que todos pudieran oírle, formuló la primera pregunta: ¿Estás muerto? Los de seguridad no terminaban de creer lo que estaban viendo y escuchando, pero no dejaron traslucir su corrosivo regocijo. E, eh, incombustibles, siguieron observando el trasnochado ritual y a su grotesco hechicero. Era el momento esperado. Roda no sabía que la pregunta se repetiría una segunda y una tercera vez. Y que, entre cada interpelación, Bangio guardaría un obligado minuto de silencio, a la espera de una más que improbable contestación del difunto. Y con especial sigilo, fue a reunirse con Chinif. Y bien. El pelado justificó la contenida impaciencia de Camilo. Y, midiendo las palabras, preguntó a su vez. —¿Ha pensado en el procedimiento? El comandante torció el gesto. —¿Eminencia? Creo habérselo explicado, directamente al ministro. Lo sé, pero, Chinible apremio. Hay que actuar con diligencia. Como habrá observado, y desvió la mirada hacia el Camarlengo, parece decidido a aceptar las apariencias. ¿Estás muerto? Segundo minuto de silencio. Los agentes se habían mudado de la consternación a la curiosidad. Y espiaron por el rabillo del ojo el clandestino encuentro entre el monseñor y su jefe. Bangio. Arrodillado, y de espaldas a la doble puerta de la capilla, vivía el ceremonial, ajeno a la decisiva maquinación. De acuerdo. Telefoné, y Rodano, nervioso, consultó su reloj. 05 horas 55 minutos. Y por Dios, suplicó el vicepontífice, empujando delicadamente la puerta. Recuerde que, a partir de ahora, solo deberá acatar mis órdenes. Chino asintió protocolariamente. La recomendación sobraba. Si sus sospechas serán acertadas, en una o dos horas, el Palacio Apostólico, los tres mil miembros de la Curia y toda la ciudad del Vaticano entrarían en erupción. Tal y como le había pormenorizado al prelado, debían jugar la carta de la rapidez y de los hechos consumados. Si la suerte los favorecía mínimamente, el ingreso de la policía de Roma en la tercera planta podía tener lugar antes de que la maquinaria eclesiástica se reorganizase y lanzara sus primeras acometidas. Sor Juana, con la respiración desacompasada y arrebolada por la última carrera, Dejó que el comandante atravesara el umbral. Rodano la contempló indeciso. Y, reteniendo de nuevo a Camilo, le sugirió que utilizase el gabinete privado. Es más seguro. Lanzó una vigilante mirada al confiado y horondo Camarlengo, y aguardó la postrera llamada. ¿Estás muerto? Disponía de un último y providencial minuto. Otra cosa, el comandante se abrochó la americana. Avisé al teniente coronel Westerman. Que la Guardia Suiza, y sus hombres, refuercen los accesos al palacio. Está previsto, eminencia. Y no olvide el ascensor y las escaleras de la segunda planta. Y disponga más vigilancia en esta puerta, Chini fue asintiendo mecánicamente. Ya lo sabe, Camilo. Nadie debe entrar ahí, sin mi expresa autorización. Debemos actuar en estrecha coordinación. Y, señalando el interior de la capilla, le previno sin ocultar su pesimismo. Trataré de persuadir a Bangio. Espéreme. Es cuestión de minutos. Y, volviéndose hacia la superiora, añadió sin alterar el susurrante hilo de voz Acompáñele Por el momento, usted y sus hermanas quedan bajo las órdenes de Camilo. Pero, eminencia, el secretario de Estado malinterpretó las palabras de la monja. Pero Sor Juana, ágil, marcando con su dedo índice la dirección del dormitorio papal, vino a recordarle su reciente petición. Ah, sí, disculpe. Dígame, y la religiosa, evitando la proximidad de los hombres de seguridad, se alzó sobre las puntas de los pies, confesándole al oído lo que había descubierto. Y Chinib, sorprendido, arqueó sus desordenadas cejas. Sor Juana se hallaba descalza. 0.5 horas 56 minutos rodano, se precipitó hacia el centro de la capilla. Y entre los estampidos de su corazón, trató de hacer un primer balance. Pero aquel escenario no era su tranquilo, despachó en la Secretaría de Estado. Ahora todo dependía de la providencia, de su audacia y de la suerte. Por ese orden. Inspiró con fuerza, tensando los pliegues de la sotana. Revisó los rostros de los presentes, y aguardó a que el renque antes Camarlengo terminara de ponerse en pie. Estaba decidido. Una vez concluido el ritual del martillo, tomaría a Bangio por el brazo, y, sosegada y amistosamente, le anunciaría la situación. Solicitaría su ayuda y comprensión. Ese era el sendero correcto. Y el ceremonioso Bangio, despreciando las miradas, hizo palpadear sus ojos de caballo y absorto en su papel, clamó al vacío. El papa está verdaderamente muerto. Había llegado el turno de Rodano. Y, extendiendo el brazo, fue a posar su mano en el hombro del Camarlengo. Atienda su eminencia. El cordial arranque fue bruscamente abortado. Inhóspito, Se desembarazó del amistoso gesto. Y, como si hubiera adivinado las pretensiones de Angelo, le espetó avinagrando la voz. Aún no he terminado. Pero su eminencia sí. Y corrigiendo la mirada hacia la salida, añadió pavoneándose. Márchese. Hable con los otros. Que el maestro de ceremonias y el prefecto de la casa pontificia lo dispongan todo para el traslado. Ya sabe. Funeraria, embalsamamiento, familiares. Y, golpeando su muslo derecho con el maletín, le dio a entender que debía replegarse a su autoridad. Rodeó el sillón curvado y se dispuso a ultimar el ceremonial. Y Tenos, incómodo, trago saliva. Los hombres de Anzul se removieron inquietos, sin apartar la vista del aparentemente desguasado Monseñor Ródano. Y prepotente, el camarlengo fue a arrodillarse de nuevo. Esta vez, al otro extremo del reclinatorio, junto a la mano derecha del cadáver. Abandonó el maletín sobre los abigarrados dibujos orientales de la alfombra y, sin miramiento o alguno, separó los crispados y ensangrentados dedos del pontífice, buscando el anillo del pescador. Tal y como marcaban los cánones, Anillos y sellos papales, debían ser destruidos en presencia de los cardenales. Bangio tomó el grueso aro dorado. E intentó arrastrarlo. Pero los pliegues del nudillo se lo impidieron. No hubo segunda oportunidad. Obedeciendo un escueto y rotundo movimiento de cabeza de Rodano, los agentes le apartaron educada, pero contundentemente. Y, tirando de sus cien kilos, le forzaron a incorporarse. Ángelo se aproximó impasible. La piel de ule del camarlengo, demudada por la sorpresa, se tiñó en décimas de segundo. Y con las venas del cuello congestionadas, el granate de la ira se derramó como un aviso. Los labios vibraron inseguros. Y sus ojos, borradas las fronteras, devoraron la faz que acababa de desafiarle. ¿Sabe usted lo que está haciendo? Vangiotrono amenazador. Pero el prelado esquivó el venablo con un amago de sonrisa. Y el camarlengo, incontenible, arremetió con el ariete de la insolencia, buscando una derrota fácil. Soy el cardenal Sebastiano Bangio. Yo ocupo la sede vacante. Yo doy ahora las órdenes, la templada voz de su contrincante, evitando la pelea abierta, acelero el nerviosismo de Bangio. No se excite, eminencia, conozco sus atribuciones. Y sé también que es usted un hombre de Dios. El desconcierto, minuciosamente dosificado por el diplomático, hizo efecto. Y terminó autándose sobre la cólera del cardenal. Y el rojo fue remitiendo. Su eminencia ha cumplido con el ritual. Rodano prosiguió la maniobra envolvente. Cuando llegue el momento reanudará sus competencias. Quebrará el anillo, sellará los apartamentos papales, presidirá el colegio cardenalicio, pedirá cuentas a todas las administraciones pontificias y dispondrá lo necesario para el nuevo conclave. Pero solo cuando llegue el momento, no le entiendo. Bangio señaló el cadáver y, pregonando su antipatía por el Volaco, redondeó Mordaz. ¿Y qué se supone que es esto? Ángelo, cansado de contemplaciones, le fulminó. Una muerte, poco clara. Los ojos del camarlengo, hinchados como velas, hicieron dudar al prelado. Pero, al punto, una significativa lluvia de sudor coronó su calva. Y una sospechosa palidez, como una nevada no deseada, cubrió la cabeza de Paquidermo. Y ante la recelosa mirada del secretario de Estado, su endémica insolencia se vio atropellada por unas palabras inseguras y tiznadas de temor. Pero el doctor Itenos ha certificado muerte accidental. El médico, intuyendo que navegaba en aguas revueltas, se curó en salud. No, eminencia. Obedeciendo el requerimiento de Siwis, me he limitado a personarme en la capilla y efectuar unas primeras exploraciones. Yo no he certificado nada en absoluto. Rodano, triunfante, asistió al momentáneo derrumbamiento de Rangio. Pero, precavido, siguió empuñando su especialidad: el juego diplomático. Confíe en mí, eminencia. Los puntos oscuros serán aclarados. No debemos temer a la verdad. Y menos usted, Sebastiano Bangio, tampoco es villo. El machetazo liberó una segunda jauría de miedos. Y las gotas de sudor resbalaron hasta el alzacuellos. Y ahora, por favor, retírese. Cuando concluya la investigación, será puntualmente informado. Una investigación. Bangio resucitó de entre sus cenizas. ¿Cómo se atreve? Es que no ha pensado en el escándalo. Rodano lo atrapó. Qué escándalo, Eminencia. Y, permitiendo que el torrido y acusador silencio se prolongara lo suficiente, deslizó el nudo en torno a su garganta. ¿Sabe usted algo que los demás ignoramos? El camarlengo se replegó confusa y atropelladamente. Y en un titánico esfuerzo por remediar lo irremediable, rehuyendo las inquisidoras miradas de los presentes, balbuceó. Usted conoce a nuestros enemigos. La prensa se ensañará". La verdad es lenta y desválida. Rodano rompió el hielo que le cubría, y sonrió compadecido. Pero usted es un hombre de Dios, y está al servicio de la verdad. Y ahora responda a mi pregunta. ¿Qué sabe, Eminencia, guión, maldito Piamontés? ¿De qué me acusa? Y, sobre todo, ¿con qué autoridad? Rodano resistió la nueva escalada de prepotencia. Nadie le acusa, Eminencia. Usted solo se está autoincinerando. En cuanto a mi autoridad, Improviso, le recordaré que, mientras las circunstancias de esta muerte no sean esclarecidas, como vice -pontífice suspendo temporalmente la Constitución romano-pontificia eligiendo las normas, disposiciones y ceremonias previstas para estos especiales momentos deberán esperar. La maquinaria seguirá funcionando, sí, pero con el debido respeto a los 700 millones de fieles que la alimentan y justifican. Al igual que usted, yo también amo a la Iglesia, y no deseo que mancillen su nombre. El secretario de Estado sabía que sus palabras eran discutibles. Muchos canonistas hubieran desestimado tan arriesgada decisión. En la mencionada Constitución Apostólica, obra de Pablo V, y que vino a sustituir las de sus predecesores, Vacantis apostólica Sedis, de Pío XII, 1945, y el Motu Proprio Sumit Pontificis Electio, de Juan XXIII, 1962, no se contempla un extremo tan específico y delicado. A la hora de regularizar el vacío de la llamada sede vacante, Romano Pontífice eligiendo, en su capítulo tercero, es clara y determinante. Según la mente de la Constitución Apostólica Regimini Ecclesiae universae, todos los cardenales encargados de los dicasterios de la Curia Romana, y el mismo cardenal secretario de Estado, cesan en el ejercicio de sus cargos a la muerte del Pontífice, excepto el Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el Penitenciario Mayor y el Vicario General, para la Diócesis de Roma, los cuales siguen ejerciendo sus tareas ordinarias, sometiendo al Sacro Colegio de los Cardenales todo lo que debiera ser referido al Sumo Pontífice. Pero Ángelo Rodano, amparándose justamente en dicha laguna legal, tomó las riendas, asumiendo la responsabilidad de forma unilateral. Si lograba maniatar al Colegio Cardenalicio, tanto en la Congregación General como en la particular, al menos durante el tiempo requerido por la investigación policial, su conciencia quedaría a salvo. El mar de fondo que le cubriría a continuación sería capeado en su momento. Se lo repitió por última vez. Retírese. Y si me niego, Roda no había previsto esta posibilidad. Y encogiéndose de hombros, apeándose de toda diplomacia, sentenció: En ese caso, me veré obligado a pedir a estos hombres que cuiden de Su Eminencia, hasta que la policía haya terminado su misión. Bangio examinó furtivamente a los agentes que le vigilaban. ¿Eh? invadiendo con descaro la decidida voluntad del prelado se arriesgó bravatas monseñor correspondió a la burlona sonrisa y dirigiéndose a los expectantes miembros del servicio secreto de su santidad Sanjo el enojoso pulso con una orden lo sabía tan ilícita como ilegal usted lo ha querido acompañan al cardenal a sus aposentos y que la guardia Suiza le custodie hasta nuevo aviso 06 horas al verlos avanzar presurosos por el corredor, comprendió que la noticia se había filtrado. Y potenciando las revoluciones de su cerebro, el vicepontífice se preparó para la nueva embestida. Al llegar a la altura del desmoronado Bangio, los también cardenales Rondusín y Mari, prefecto de la casa pontificia y maestro de ceremonias, respectivamente, acortaron la marcha. La imagen del camarlengo, estrechamente escoltado, estranguló sus llamarmados resuellos. Se detuvieron. Se dieron el paso, y, boquiabiertos, le vieron alejarse. Y Rodano, desde la puerta de la capilla, leyó la incredulidad en sus gesticulantes manos. Aquella temprana visita fue una advertencia. Tenía que simplificar. Si no quería perder el control, debería fortificarse en la ingrata, pero eficaz fórmula de la desinformación. Al menos durante una o dos horas. Después, a partir de las ocho o las nueve de la mañana, como sucediera en el caso Luciani, con la noticia en la calle. El maremoto sería incontenible e incontrolable. Y recordó las elocuentes cifras. A las 24 horas del fallecimiento del malogrado Juan Pablo I, la centralita vaticana, había soportado 27.800 llamadas. Y anticipándose a los cariacontecidos Ronduzzi y Ignari, Ángelo los abordó. Se deslizó entre ambos y, tomándoles por los brazos, los arrastró en dirección al gabinete privado del Papa. Eminencia, hemos oído, sin aflojar la marcha a los sondeo. El que astutamente, como perros viejos y fajados en la arena de los cotidianos duelos curiales, se atrincheraron tras un par de nombres. —¡Siwis ha telefoneado a mí el —Y el médico, a su vez, nos ha sacado de la cama con una noticia horrible. Rodano se estremeció. El maremoto se movía a mayor velocidad de lo calculado. Las reacciones de los seres humanos son imprevisibles. ¿Por qué el desconfiado polaco y médico personal del papá no se había limitado a tomar su instrumental y acatar las órdenes? ¿Qué noticia? La enmascarada reticencia surtió el efecto deseado. El diplomático necesitaba disponer de un máximo de matices. ¿Cuál era el contenido, la esencia, de aquel primigenio rumor? Se hablaba de muerte accidental. Por el amor de Dios, eminencia, no nos mortifique. Siwis y Mielauki aseguran que hay sangre por todas partes. Esto es lo único que puedo adelantarles, terció Angelo, con las carnes abiertas ante el carisensacionalista sensacionalista que parecía cobrar el asunto. El papá. En efecto, ha muerto. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué ha sucedido? No lo sabemos con seguridad. Y Rodano, echando las redes, se arriesgó. Debo anunciarles que está a punto de abrirse una investigación. Y solicito la colaboración de sus eminencias. A partir de estos momentos, les quiero a mi lado. Los cardenales, perplejos, hilaron con rapidez. Y Bangio, Como camarlengo, a punto de abrir la puerta del despacho pontificio, el secretario de Estado, tiró de la red. Solo son indicios. La iglesia, y ustedes con ella, ya ha padecido un escándalo, Luciani. ¿Estarían dispuestos a afrontar una segunda y vergonzosa sospecha de asesinato? El inesperado cañón a solos desárboló. Pues bien, remachó el monseñor, aprovechando la inercia de la sorpresa, les suplico que recapaciten. Estamos ante una situación que demanda tanto valor como serenidad. El cardenal Bangio, por razones que ignoro, no se halla en condiciones de favorecer la equidad que debe resplandecer en estos críticos momentos. Y ha sido invitado a suspender sus atribuciones, temporalmente. Indicios. Ángelo no mordió el anzuelo. Eminencias, seamos prudentes. Dejemos maniobrar a la providencia y a los expertos. Y ahora, por favor, decidanse. ¿De qué lado están? Los cardenales simularon no comprender. Eligen la verdad desnuda o una verdad maquillada. Lo que usted disponga, eminencia, y, tragándose el maquiavelismo de aquellas raposas, les franqueó la entrada. 06 horas 03 minutos Chinib, de pie junto a la mesita de los teléfonos, respiró aliviado. Sor Juana, como una estatua sobre el verde emboquetado, sin el consuelo del manojo de llaves, había convertido sus dedos en un nudo gordiano. Y la irrupción de los tres purpurados desbocó su ansiedad. Quiso leer en el reposado rostro de Rodano. Pero el vicepontífice apenas, si reparó en ella. La mente de Angelo, transportada hasta el negro auricular que sostenía el jefe de seguridad, había iniciado una vertiginosa computación. La primera lectura no le agradó. La cara de Camilo, cuajada de aristas, no era buen presagio. Un momento, excelencia, veo entrar al secretario de Estado. Su eminencia se lo confirmará, y, haciéndose a un lado, le tendió el teléfono. El desalentado tono de Chinib puso sus motores a la máxima potencia. —El señor ministro del interior. Acabo de ponerle al corriente. Sin embargo, Rodano asintió sin palabras. Y, tras un protocolario intercambio de saludos, permaneció atento a su interlocutor. —Así es, mi estimado amigo. Esa es la trágica noticia, nueva pausa. —Sí, en la capilla privada. —El prelado, sagas. Se prestó al desconfiado interrogatorio al que ya había sido sometido el jefe de seguridad. Por supuesto. Uno de los doctores le ha explorado. Y estamos esperando a su médico personal, Ángelo fue interrumpido nuevamente. Renato Itenosu, el jefe del servicio sanitario vaticano. Yo estaba presente. Podría ser, replicó el monseñor. Esa fue nuestra primera impresión. Tanto seguridad, como Itenos. Como yo mismo, lo interpretamos como un desgraciado y fortuito accidente. La herida en la cabeza se corresponde, al parecer, con las manchas de sangre en el bronce, la maliciosa sugerencia del ministro hizo tamborilear los dedos del secretario sobre la caoba. Excelencia, por favor, escúcheme, nervioso, busco refugio en el asiento. No, amigo, no, si solicito la colaboración de su departamento es porque, justamente, no estamos seguros. Usted conoce a Camilo, el Piamontés. Contrariado ante las dudas del ministro, se creció. Chinir es un profesional. Y uno de los mejores. Esos indicios existen. El comandante, adivinando las suspicacias del político, sonrió sarcástico. Eso es, confirmó Rodano, sin esconder un naciente mal humor. Sangre. Sospechosas manchas de sangre en el terciopelo del reposabrazos. Como comprenderá, no es normal en una supuesta caída. Toqueteo las gafas. Y tras dos o tres movimientos afirmativos de cabeza, Chinib dedujo que el ministro recogía velas, sí, vestido con ropa de calle. Ángelo recuperó la cordialidad. Y lo más extraño, ministro, es que su cama se haya deshecha. Sor Juana comprendió que aquellas palabras guardaban relación con el secreto encargo de Rodano y su posterior hallazgo. Y Chinib sumó la inesperada revelación a su particular cuadro de la tragedia. En efecto, todo hace pensar que se acostó. El jefe de seguridad estudió su reloj. Rozaban el límite. 06 horas 07 minutos. Lo sé, ministro. Lo sé, no estamos ante una petición rutinaria. Pero tampoco el cadáver que yace en la capilla y las circunstancias lo son, la impaciencia resucitó en los dedos del secretario de Estado, salpicando a Chiniv. El cauce oficial. Por eso no se preocupe, yo asumo la responsabilidad, monseñor. Al fin, levantó la mirada. Y, Soportando franciscanamente los miedos del pusilánime miembro del gobierno italiano, pasó revista a las sombras y luces que desfiguraban aquellos cuatro rostros. Chinib, con la mandíbula crispada, soportaba más atmósferas de las razonablemente admitidas por el alma de un policía. La superiora, como un frágil cristal de murano, parecía a punto de quebrarse. Los cardenales, desborrados por lo escuchado y lo intuido, bregaban inútilmente por desenmarañar la tela de araña en la que, muy a su pesar, se hallaban enredados. Pero, temerosos y castrados para cualquier iniciativa que pudiera salirse del sistema, permanecieron al acecho. Presumo que no me he explicado con claridad, la voz del diplomático, cortando al ministro, se espesó. No hay tiempo para formalidades burocráticas. Nos enfrentamos a una emergencia. Solicitó su colaboración, ahora. Su interlocutor siguió resistiéndose. Y Angelo, con los ojos extraviados en el retrato de los padres del difunto pontífice, organizó su ataque final. Entiendo su posición y admita que, como vice pontífice, le estoy apeando de toda responsabilidad política. Aunque no por los caminos oficiales, esta n deja de ser una petición formal. De estado a estado, la paciencia de Rodano se eclipsó y, muy a su pesar, hizo crujir el suelo bajo los pies del ministro. Se lo advierto, excelencia. Tanto si accede como si no, la opinión pública mundial tendrá puntual conocimiento de su decisión. La carga de profundidad provocó la demolición del refractario político. Tiene usted mi palabra. Ángelo se relajó. Firmaré ese documento. Chini, contagiado, se alisó las sienes. Gracias, Excelencia. La solicitud, en toda regla, será entregada a sus hombres. El prelado, a instancia del ministro, consultó su reloj. Las seis y diez, en efecto. Y, negando con la cabeza, se puso en pie. Imposible. Le ruego que se haga cargo de la urgente naturaleza del asunto. Y Angelo, previniendo al comandante con la mirada, le trasladó las últimas palabras de su interlocutor. ¿Una hora? Pero, Chinib movió la cabeza, tranquilizando al prelado. Está bien. Otra vez, gracias. Y, removiéndose inquieto, reclamó al jefe de seguridad. Sí, un momento. Se lo pasó, y, cediendo el auricular al agitado Chinib, le anunció. Hecho. Ocúpese de los detalles. 06 horas 11 minutos. El pelado se reunió con los demacrados cardenales. Pero permaneció ausente. Y la estancia se llenó de plomo. Camilo memorizó las palabras. Y por cortesía hacia Rodano las repitió en voz alta. Sí, el prefecto de Roma. Le conozco. Sé que tendrá que sacarlos de la cama. Claro, excelencia. Homicidios. En efecto. Sería lo adecuado en este caso. No. No hace falta. Que se dirijan al arco de la campana. Mis hombres y yo estaremos esperando? Por supuesto, señor. Máxima discreción, pierda cuidado. Le mantendré informado. Nada más colgar, el secretario de Estado se hizo con el timón. Ocupó de nuevo el asiento tras la mesa pontificia, y, con una lucidez y audacia que terminó de anegar los empantanados corazones de sus compañeros, se desbordó en una catarata de previsoras e indicaciones. Sor Juana, busque a Siwis. Tráigamelo. La superiora obedeció ciegamente. Y cuando se disponía a abandonar la cámara, recibió una segunda consigna. —Que las hermanas, permanezcan en sus habitaciones. —Y que no toquen nada, por favor. —Usted regrese con el secretario. Rodano se refugió en las agujas de su reloj. Y, tras un rápido cálculo, ordenó al prefecto de la Casa Pontificia. —Eminencia, prepare una lista de todo el personal al servicio de esta tercera planta. —Y entréguesela a Chiniv. —Pero antes telefoné a mi sustituto en la secretaría. Y pásemelo, por favor. Usted, ni Mari, póngase en contacto con la superiora de la centralita telefónica. Esta es la orden, por el momento. Ningún comentario. Nadie sabe nada. Y llame a los prefectos de las congregaciones. Hable directamente con ellos. ¿Me ha comprendido? Dígales escuetamente que el Papa ha muerto. Los quiero en mi despacho a las 10 en punto. Y, retornando al inorondusi, añadió. Convoque al decano del colegio Cardenalicio y al gobematorato. Pareció dudar. A las once. Eso es. Y también en la secretaría. Y, dejando a Chini para el final, proclamó solemne. Adelante, Camilo, usted actúe, yo rezaré. 06 horas 25 minutos era infalible. Constante Rossi lo experimentaba desde niño. Y en sus 30 años como policía jamás había fallado. Sus cejas, sin control, cabalgaban rítmicamente. El espasmo, generalmente breve, se veía hermanado a una punzante picazón que desembocaba en otro de sus peculiares gestos. El dedo índice izquierdo se catapultaba, rascando con frenesí. Y Rosy lo sabía. El tic era premonitorio. Algo estaba a punto de suceder. Algo especial, y esa madrugada, perezosamente recostado en el portón de su domicilio, en el viale angélico, temblor y picores, se presentaron con inusitada fiereza. Y siguiendo la costumbre, buscó en el interior de la americana de lino, alcanzando la veterana petaca de piel de antílope. Y, medianamente consolado con un madrugador cigarro puro, agradeció el fresco saludo de aquella Roma primaveral, y a punto de despertar, necesitaba despabilarse. Estaba claro que en las alturas se cosía un asunto de grueso calibre. La llamada del prefecto en persona, olvidando el escalafón y tirándole prácticamente de la cama, no tenía otra explicación. Intranquilo escudriño a derecha e izquierda. Pero el solitario viale solo contribuyó a alimentar sus conjeturas. Y mentalmente se entretuvo, repasando lo acaecido ocho minutos antes. Hasta un novato se hubiera percatado. El tono del responsable del orden y la seguridad pública de Roma se quebraba cada segundo. Le notó desasosegado. Con prisas. Con muchas prisas. Rosy, lamento llamarle a estas horas. Sonrió para sí. Hacía años que el escepticismo le había vacunado contra los cumplidos de sus superiores. No hay tiempo para explicaciones. Un coche patrulla le recogerá en cinco minutos. Se reunirá conmigo y con sus hombres de inmediato. Eso fue todo. Y Rosy, tras un segundo de indecisión, se asomó con torpeza al también dormido despertador familiar. Las seis y diecisiete. La atropellada ducha no le ayudó gran cosa. Su mente, en blanco, peleaba en vano. ¿Qué demonios pintaba el inaccesible número uno de la policía romana, junto a su brigada? Aspiró con rabia el oloroso Danemán, y, como inspector jefe de homicidios, se puso en lo peor. Se hallaba ante el caso de un marido celoso y político astro de altos vuelos por más señas. ¿Ante otra masacre a la siciliana? ¿O debía pensar en un nuevo ajuste de cuentas entre mafiosos? Se trataba esta vez de un sangriento enredo, protagonizado por cualquiera de los viciosos prohombres de la ciudad. 06 horas 28 minutos, un destelleante piloto violeta en la Plaza Giardino, canceló el rosario de posibilidades. Y Constante Rossi, se precipitó hacia la calzada. Dos agentes uniformados, y con cara de susto, saltaron del automóvil azul, cuadrándose. Y arrancaron en silencio, enfilando las vías Barletta y Otaviano. El inspector, más alarmado por el mutismo de los guardias que por la velocidad desplegada, estuvo a punto de claudicar. Pero no preguntó. Y trató de adivinar su destino. De acuerdo a la dirección tomada por el coche patrulla, Plaza del Risorgimento, Vía de Porta Angélica, Ciudad Leonina, Plaza de Pío XII, y el conductor, girando bruscamente a la derecha, se adentró a vil en la empedrada Plaza de San Pedro. Aquel control junto a las barreras de madera que cierran el recinto durante la noche le pareció inusual. Y la media docena de policías, evidentemente advertida, se apresuró a liberar el acceso. Mordisqueó el cigarro. Y confuso, Aferrándose al asiento para no salir despedido contra la puerta, rodeó el obelisco egipcio. Cinco segundos después, un brusco frenazo ponía fin a la breve y febril carrera. 06 horas 31 minutos. El espigado arco de la campana, en el extremo izquierdo de la fachada de la basílica, aparecía tan negro como su cerebro. Tres hombres de Anzul y un oficial de la Guardia Suiza le salieron al encuentro. La blanca cabellera del más viejo le resultó familiar. Mi nombre es Camilo Chiniff. Rossi se identificó. Respondiendo al sólido apretón de manos. Gracias por su diligencia. No los esperábamos tan pronto. Supongo que el resto está en camino. El inspector aguardó una explicación. Pero Chinip se limitó a desnudarle con la mirada. Y constante, incómodo, carraspeo. Hubiera podido abordarle. Como jefe del grupo de homicidios de la policía del Estado en Roma tenía sus derechos. Sobre todo, después de aquel intempestivo madrugón. Pero, respetuoso, Guardo las distancias. Estaba acostumbrado a estos secretismos oficiales. Y el comandante prosiguió su minucioso análisis. Un hombre discreto, sin duda, y paciente. Veamos hasta dónde resiste su curiosidad. Traje de lino, buen sueldo, barbacana recortada sin indulgencia, cuñas limadas al límite, exigente, casi un perfeccionista. No más de 50 años, a pesar de la barba. Un metro y ochenta centímetros moderadamente atlético manos inalterables rígido control interior dedos sin fin más propios de un pianista sutil y peligrosamente astuto voz redonda sin asomo de engreimiento noble e íntegro zapatos como espejos quizá por encima de las doscientas mil liras revólver enterrado en la cintura muy próximo al riñón izquierdo zurdo de la rodilla al pie intachable raya en el pantalón casado con una mujer diligente, gemelos destelleantes como patenas. Corbata de seda y alfiler a juego con el oro de los puños. A juzgar por el palo del adorno, un amante del golf de no haber sido por el cráneo. Aparatosamente escalvo y aceitoso. ¿La lámina hubiera sido perfecta? Pero se dio por satisfecho. El ministro había sabido elegir. En la embarazosa espera, Rocía mansó la curiosidad con una tanda de cortos paseos. En uno de ellos, al explorar distraídamente la dormida robustez de la columnata de Bernini, Quedó prendido en el luminoso y siempre enigmático convoy formado por las ventanas del tercer piso del palacio apostólico. Las sumó, ocho iluminadas y dos a oscuras. Inexplicablemente las cejas volvieron a cobrar vida propia y su dedo índice, solicitó, acudió al conjuro. Los dígitos de su casiope et memoricien le tranquilizaron relativamente. De acuerdo con lo leído en un artículo de Horacio Petrosillo en el suplemento Bid del Mensajero, el Papa llevaba una hora de pie. Era normal que aquellas habitaciones aparecieran con luz. Pero entonces, él era un especialista en delitos de sangre. Que se supone que debía hacer en aquel aparentemente apacible lugar. Apacible. Constante Rossi borró la benevolente expresión de su bizarra interior. El más pequeño estado del mundo. Rectificó, desempolvando algunos datos que, en el fondo, le traían sin cuidado, y el más hipócrita. En 44 hectáreas, se ha logrado reunir el mayor cúmulo de contradicciones el culto a Dios y al poder. Las más pomposas encíclicas en defensa de la justicia social y de los oprimidos, y dos millares de operarios con salarios exiguos, sin derecho a constituirse en sindicato, y con la obligación de jurar fidelidad al santo patrón que los contrata. Un Estado que canta la libertad, y, sin embargo, mantiene el más caduco y medieval de los servilismos internos. Un pontífice y una cuña que arremeten contra la guerra y el aborto, y, subterráneamente invierte en grandes sumas en fábricas de armas y laboratorios de anticonceptivos. Un Estado, oficialmente mendigo, que, solo en la periferia de Roma, disfruta de 1.200 hectáreas con las que especula, sin cesar. Un Estado en el que buena parte de su millón y medio de religiosas y sacerdotes, si es consecuente con la honrosa máxima de la pobreza evangélica, y la cúpula, sin embargo, no tiene reparo en derrochar 5 millones de dólares en los dos conclaves de 1978. Un Estado que pretende la salvación espiritual, y, ante la sorpresa de casi 800 millones de creyentes, se asocia con ladrones de la catadura de un Calvi, un Gegio, un Sindona, una multinacional, el Vaticano ese que blanquea dinero y, al mismo tiempo, condena los peligros del capitalismo. Y en la maraña de congregaciones, tribunales, oficios, prefecturas, consejos y comisiones al servicio del culto divino, de los santos, de la evangelización de los pueblos, de la vida apostólica, de la unidad de los cristianos, de la familia, de la justicia y de la paz. Una constelación de arribistas, corruptos y embusteros. Reprimendas públicas y privadas a los sacerdotes de la teología de la liberación, y, simultáneamente, clandestinas fugas de cientos de miles de dólares para consolidar el politizado sindicato polaco Solidaridad. Casi 18 millones de dólares en oro inmovilizados en las reservas de Fort Knox, en Estados Unidos, y un papá que acaricia niños desnutridos en África. Más de siempre lados de alto rango involucrados en logias masónicas, y un santo oficio que se arroga el derecho a juzgar, herir o silenciar mentes tan privilegiadas y valientes como la del teólogo alemán Anskun. Y todo esto, y mucho más, en el nombre de Dios. Y que tenía que ver este Dios con el que veneraba, y al que servía el humilde, noble y entregado, cura de su pueblo. La verdad es que si prestaba atención a tan virulenta atmósfera, lo que alcanzara a imaginar en aquel apacible lugar podía quedarse corto. 06 horas 45 minutos, las barreras de la plaza fueron retiradas. Y Chinip se alisó la cabellera. Un segundo coche policial se detuvo junto al primer patrullero. Y un prefeto desaliñado y sudoroso buscó al comandante. Rossi hizo lo propio con sus hombres. Lento y renqueante, uno de los furgones azules y blancos del oficio móvil fue a estacionarse a un metro de los automóviles. Y al repasar la matrícula, a 2.278. El inspector empezó a tomar conciencia de la gravedad de la misión que, al parecer, se le había confiado. Aquella unidad laboratorio, con sus avanzados sistemas de comunicaciones, sus computadoras conectadas al archivo central y el arsenal, solo era requerida en casos excepcionales. Y con cara de circunstancias, fue saludando a los cuatro funcionarios que acababan de saltar del vehículo blindado. El teniente Hugo Gaspareto, su ayudante, e incondicional amigo, incapaz, como siempre, de sujetarla al lengua. Fue al grano. ¿A qué viene tanto misterio? Rosy se encogió de hombros. Examinó de reojo las dos maletas metálicas que portaban los especialistas, e, inicialmente, se sintió tranquilo. El equipo de lofoscopia, elegido con lupa, era de confianza. Allí estaban los más capacitados expertos en huellas, manchas, cabellos, pisadas, cristales, y hasta en impresiones en escayola. Y, Atendiendo los urgentes requerimientos del nervioso prefeto, distribuyó a su gente en los coches patrulla. Los dos alabarderos de la Guardia Suiza, enfundados en oscuras capas, se cuadraron al paso de los vehículos. Y un negro y encerado Mercedes, con matrícula del Estado Vaticano, iluminó la plaza de los protomártires romanos, abriendo la comitiva. El lugar se hallaba desierto. Rossi y el prefeto, en el asiento trasero, guardaron silencio. Chinib, junto al conductor, señaló hacia la izquierda, apremiando al hombre de azul. Y al dejar atrás la canónica, el jefe de seguridad, volviéndose hacia el enviado especial del ministro, preguntó en clara alusión al inspector. ¿Se lo ha explicado? Rossi levantó la guardia. No, Camilo, no ha habido ocasión. También la plaza de Santa Marta se presentó desolada. Por cierto, empalmó el prefecto secándose los brillos de sudor, en el supuesto, solo en el supuesto, de que no se trate de una muerte accidental, ¿existe alguna hipótesis? Chinib meditó la respuesta y el jefe de homicidios con el alma flexionada como una pantra se dispuso a saltar sobre el más pequeño indicio y el comandante reforzando las palabras con una seca negación de cabeza replicó imposible saberlo por el momento pero camilo seamos francos mis hombres no pueden trabajar a ciegas sabes o sospechas algo qué dice tu servicio de información ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos que pudiera conducirnos a un hipotético móvil? El agente de seguridad acarició el volante. Y el gran turismo dejó a la izquierda la iglesia de San Esteban, aproximándose a los contrafuertes del flanco oeste de San Pedro. En los últimos tiempos, el cansino tono de Chinib fue computado al instante por el inspector. Demasiadas cosas. Demasiadas, y a cual más grave, y dominando la tentación, trató de alejarse de aquel campo minado. Pero no creo que sea oportuno. Lo primero es lo primero. El prefecto volvió a tirar del sedal. Terroristas. Podría guardar relación con esa organización que trata de chantajear al Vaticano. Chinib se embaró. ¿Cómo sabes eso? El prefecto saboreó el triunfo y optó por arriesgarse. Después del incidente en la capilla de la piedra hemos seguido trabajando. Entonces, confesó Chinib con ingenuidad, estaréis al corriente del robo y de los explosivos. La mente de Rossi se torció. Por genética y por oficio, era un hombre ordenado y meticuloso, y aquel criptograma excedía su inteligencia y su notable buena voluntad. El Mercedes blanqueó la vía de los fundamentos, desvelando a lo lejos, a la derecha, la cara norte de la Capilla Sixtina. Y Rossi lamentó el súbito e infantil traspié de su jefe. Robo. Explosivos. ¿De qué hablas? Chini replicó con una malévola sonrisa y sorteando la trampa del prefecto dio por rematado el forcejeo. Mi impaciente amigo. Vayamos por partes. Deja que la brigada examine la capilla, El bus le dejó exhausto al inspector. El chofer aminoró la marcha. E, eh, ignorando el semáforo en rojo del arco del centinela, penetró en el primero de los cuatro patios que le separaban de su destino. En el Borgia, los centinelas suizos repitieron los saludos. En el tercero, de los papagayos, el run de los motores golpeó el ocre de los altos y severos muros alertando al servicio secreto que aguardaba en el ceniciento enlosado de San Damaso. Y al detenerse frente a las tres galerías de Bramante y Rafael, Rosy creyó hallar la solución al diabólico rompecabezas. Se hallaba a los pies del Palacio Apostólico. La víctima, en consecuencia, tenía que ser un personaje de notable relevancia en el gobierno de la iglesia. 06 horas 48 minutos Aquel despliegue recalentó a la confusa brigada de homicidios. La escalera noble, y sus accesos, presentaban una desproporcionada y nerviosa concentración de guardias suizos. Gasparetto reconoció entre los helvéticos a bastantes de los 23 oficiales sin mando. Sorprendidas por la arrolladora marcha del jefe de la seguridad vaticana, y de los escoltas que le arropaban, las onduladas y miguelanchescas franjas azules, amarillas y naranjas de los soldados apenas, si tenían tiempo de erguirse, y saludar. Al ganar la segunda planta, el jadeante pelotón se detuvo. Y los hombres de azul tomaron el corredor principal, apostándose frente al ascensor papal y al pie de la alfombrada escalera de mármol que conduce al piso superior. Ichinib, precipitándose sobre uno de los teléfonos interiores, pulsó los cuatro números del gabinete privado de su santidad. 06 horas 52 minutos en un primer momento, Hugo Gasparetto no reconoció el cadáver. El deformante traumatismo en la región frontal, los coágulos y los regueros de sangre, cruzando las cuencas oculares, la nariz. El pómulo y la mejilla izquierdos, así como los labios, mentón y cuello, hacían prácticamente irreconocible el rostro del pontífice. Rossi, por su parte, al identificar la blanca sotana, sintió una fría garra, hundiéndose en su columna. Y en décimas de segundo rehizo, y ajustó sus laberínticos esquemas. Y por primera vez en su dilatada carrera profesional, experimentó un irrefrenable deseo de escapar. Y, tensando las maromas de su zarandeado corazón, recorrió los semblantes de los allí reunidos a la desesperada búsqueda de una sola y decisiva respuesta. ¿Qué se esperaba de él y sus hombres? Pero el cerrado círculo, con los ojos clavados en aquel cuerpo, no resolvió su problema. Siwis y Sor Juana, resignados, permanecían a espaldas de Rodano, dispuestos a ejecutar las órdenes que el meditabundo pelado estimara oportunas. Definitivamente, el secretario de Estado se había hecho con el mando y el rumbo de la desarbolada nave. Chinib fue el único que acudió en auxilio de los ansiosos y parpadeantes ojos azules del inspector. La muda lectura fue determinante. Asesinato. Aquellas pupilas, teñidas en un negro acusador y el inmisericorde, casi despiadado, rictus en la mandíbula del comandante fueron un plástico, transparente y directo anuncio. Y Rossi, inconscientemente, activó su particular piloto automático. Y el nerviosismo inicial aflojó sus garras. El pastoso preámbulo fue disuelto con rapidez. Ángelo Rodano ofreció un sobre al prefeto, invitándole a leer su contenido. Cumplida la sugerencia, el representante del ministerio asintió complacido. Todo en orden, Eminencia. Yo mismo haré llegar la solicitud oficial a su excelencia. En ese caso, replicó el prelado, abriendo las manos con impaciencia, por favor, actúen. Y háganlo con rapidez. Camilo y Sor Juana, les atenderán en todo lo necesario. Y haciendo una indicación al desdibujado Siwis para que le acompañara se retiro de la capilla. El prefecto, sin saber muy bien qué hacer, se volvió hacia el inspector jefe, asusándole con un autoritario baile de sus dedos. Ya lo ha oído. Muévanse, Rosy, curado de espantos y servilismos, le obsequió con una desdeñosa mirada. E incómodo, el prefecto eligió con Rodeó el reclinatorio y, tras cruzar unas palabras con Chinib, se alejó hacia la doble puerta. Divertido. Gaspareto se atusó el pelirrojo y generoso mostacho. Conocía bien a su capitán. Y sabía que en su trabajo la palabra rapidez era sinónimo de estupidez. Le bastó con asomarse a los tirantes músculos de su cara para comprender que la mente de aquel excelente policía había empezado a pistonear mucho antes, incluso, de la innecesaria orden del prefecto. Y, sumándose a las inquietudes de Rossi, se planteó la cuestión que, inexplicablemente, ni el secretario de Estado ni el político habían querido despejar. ¿Por qué estaban allí? Ellos eran de homicidios. No hacía falta ser muy despierto para deducir que aquella muerte, al menos a primera vista, reunía todos los ingredientes de un fatal accidente. ¿Qué ocultaban? Pero, obedeciendo a su instinto policial, aparcó las interrogantes. Y mecánicamente, inmóvil junto al cadáver, se unió a la primera y silenciosa inspección ocular iniciada por su jefe. Y lo hizo según su costumbre. Olvidando, por el momento. El objetivo principal para dibujar el escenario y cuánto contenía. En este caso, sus lejanos años como estudiante de arte en Florencia resultaron de gran utilidad. Capilla rectangular, donación de los fieles de Milán al desaparecido Pablo VI. Paredes y suelo recubiertos de mármol de Candoglia, imitando la catedral de la referida ciudad. Moderna decoración. Altar y sagrario enriquecidos con esmaltes de Martinotti. Seis velas. Una encendida. Gran crucifijo de madera. Obra de Manfrini. Muros laterales de un blanco mate, exquisitamente rotos por sendas vidrieras azules de Silvio Consadori, con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, y estatuas de los cuatro evangelistas. Dos a cada lado, y a 1,40 metros del piso. Relajante vidriera de filocano a manera de techo y en idéntico color turquesa. Atril de hierro forjado a la izquierda del altar. Casi medio centenar de sillas y pequeños bancos. Dos esculturas de Leyos Corsellí, representando el bautismo en el Jordán y la Asunción de María. Un vía crucis de este mismo artista, mostrando a un Cristo abandonado a las pasiones de los hombres. Aparentemente, una sola puerta de entrada. Y en el centro, a unos 40 centímetros del único escalón existente en la mini basílica, dos piezas gemelas a las que, sin duda, tendrían que prestar una muy especial atención. Un reclinatorio de un metro de alzada y el correspondiente sillón. Tanto el frontis del primero como el respaldo del segundo ofrecían una cuidada colección de grabados en bronce, encargados a Mario Rudellí. Un águila y dos polluelos ensangrentados, y, en el sillón curvado, una docena de alto relieves con otras tantas actividades humanas. Estos últimos limpios. Sin una gota de sangre. Constante Rossi era un viejo divorciado de la prisa. Y sus hombres lo sabían. De ahí que, prudentemente, se mantuvieran en segundo plano con las maletas cerradas y pendientes de una luz verde que llegaría cuando el inspector, y nadie más, lo estimara oportuno. Y, al igual que el jefe de seguridad, el médico y la superiora, le dejaron hacer. Ultimado el repaso general, Hugo se aproximó al capitán. Y sin mediar palabra alguna, también en cuclillas, se concentró en el examen del cadáver, del escalón y del enrojecido frontis del reclinatorio. Las reflexiones de ambos, colgadas de la provisionalidad, discurrieron parejas importante traumatismo cráneo encefálico. Posiblemente, aunque eso debería consignarlo el forense, de carácter cerrado. De la frente, al abrirse contra la masa de bronce, había manado abundante sangre. Casi con seguridad, de la vena frontal. Y a juzgar por las dimensiones del charco que rodeaba el cadáver, la bolemia o volumen de sangre derramada, podía superar el litro. La muerte, sin embargo, tenía que haber sobrevenido como consecuencia del golpe. Posible caída. Aunque los regueros que partían radialmente del hipotético punto de impacto hacían verosímil la teoría, solo un concienzudo análisis de lo que tenían a la vista, las posteriores comprobaciones en el laboratorio, los interrogatorios y, por supuesto, los resultados de la autopsia, si la había, podían arrojar luz sobre el suceso. De dos crispados, ensangrentados, pero intactos. No sujetaban ni contenían objetos o rastros detectables a simple vista. Y ante la imposibilidad de tocar o mover el cuerpo, al menos hasta que no fuera autorizado por el juez. Rossi y su ayudante completaron estas iniciales observaciones con un reposado paseo en tomo al pontífice. Pies calzados. También la indumentaria los obligó a reflexionar. Si el papá tenía la costumbre de levantarse de la cama a las cinco y media de la madrugada, así constaba en todos los reportajes periodísticos, y acudir a la capilla media hora después. ¿En qué momento se había registrado el óbito? El inspector fue despertado a las seis y diecisiete. Y lo que resultaba poco creíble, es que el supuesto accidente, el hallazgo del cuerpo, y la posterior cadena de llamadas telefónicas, se hubieran concretado en algo más de 15 minutos. Es que el Santo Padre había alterado su horario. Y en caso afirmativo, ¿por qué? La desordenada constelación de pecas que camuflaba el rostro de Gaspareto se orientó hacia Rossi. Y este, con una levísima inclinación de cabeza, le autorizó a verificar el súbito y compartido destello la engañosamente frágil humanidad del teniente, fue a apostarse en cuclillas frente al rostro del papa. Extrajo un cortaúñas del bolsillo interior de la chaqueta y, extremando el pulso y las precauciones, retiró el filo de la manga izquierda, dejando al descubierto el reloj de pulsera. Maldición, ninguno de los presentes llegó a percibir la silbante y ahogada imprecación de Udo. Y, retornando junto al capitán, le susurró al oído. Imposible saberlo, la sangre cubre la esfera. También Rossi lo lamentó. Si las agujas se habían detenido a causa del golpe, el dato podía proporcionarles una interesante pista en relación al momento exacto del impacto. Pero esa comprobación debería esperar la pertinente autorización de la comisión judicial. Una comisión de la que, por cierto, el inspector jefe tampoco había sido informado. Estaba previsto que hiciera acto de presencia. La ley italiana así lo contempla. Pero... Como guiarse por la lógica ante el cadáver de un personaje de aquella naturaleza y en un lugar como el Vaticano. Y Constante Rossi, poco amante de subterfugios y demás enredos jurídicos, se propuso no apartarse de su habitual línea de conducta. La simplicidad. Y, en un codoc codo con el pelirrojo, emprendió la siguiente fase preliminar: la exploración del entorno inmediato al cadáver. 06 horas 58 minutos, sí, lo había observado minutos antes, en el primer repaso general a la capilla y teniendo en cuenta el lugar se le antojó normal pero de pronto su fino y largo olfato guión o fue su deformación profesional guión le hizo reparar en un detalle que cuando menos resultaba impropio en un recinto tan minuciosamente ordenado y rossi se aproximó cauteloso deteniéndose a una cuarta del altar chinib pendiente de todos y cada uno de los movimientos de la pareja también cayó en la cuenta y tan intrigado como el capitán se preguntó por qué no lo había descubierto con antelación y poco faltó para que abandonara su puesto junto al sillón curvado en el último segundo sin embargo decidió esperar y observar el inspector dedicó unos instantes a la atenta contemplación de aquel sirio encendido sus cinco hermanos presentaban una misma y matemática longitud alrededor de 30 centímetros y se formuló una inevitable pregunta porque aquella sexta vela aparecía consumida y rebajada en casi dos centímetros. Pero las cavilaciones fueron suspendidas por un nuevo hallazgo. Gaspareto reclamó su atención desde el otro extremo del altar. A sus pies se hallaba una solitaria zapatilla negra. Y sin prisas, fue a reunirse con su ayudante. El examen fue breve. Pero, al igual que ocurriera con seguridad, capitán y teniente se mostraron recelosos. ¿Qué hacía allí? A escasos centímetros del cadáver. Un zapato de mujer. ¿Se tenía conocimiento de alguien que hubiera acompañado al pontífice durante su estancia en la capilla? ¿Había presenciado el supuesto accidente? El cúmulo de interrogantes empezaba a pesarles. Y el jefe de homicidios estimó que había llegado el momento de pasar a la acción. Ichnib acudió presto a su llamada. Pero el comandante no supo responder a las dos primeras preguntas. Ignoraba el porqué de la zapatilla en las proximidades del altar, aunque sospechaba a quién podía pertenecer. Respecto a la vela encendida, ni la más remota idea. Quizá yo pueda aclarárselo, inspector. Sor Juana rompió su silencio. Y calzándose el zapato, añadió, rubricando sus palabras con una amarga sonrisa. Debí de perderla en los primeros momentos de confusión, al encontrar el cuerpo del Santo Padre. Gasparetto empezó a tomar notas. Y Chini respiró aliviado. Pero el capitán, insatisfecho, señaló el segundo pie, combinándole a que explicara por qué se hallaba igualmente descalzo. La monja, aturdida, no acertó a responder. Y sus mejillas se incendiaron, encrespando las suspicacias del inspector. siete horas dos minutos. La doble puerta se abrió. Y el interrogatorio quedó en suspenso. Una corpulenta sotana negra se recortó contra la luz del corredor. Y Angelo Rodano avanzó gesticulante. A su lado, nerviosa, mínima y quebradiza, apareció la figura de un anciano, ostensiblemente escorada por el peso de un maletín negro. Discutían. Pero, al llegar al reclinatorio, cesaron en sus ásperos ademanes. Y el expectante, y arrinconado y tenos, fue a reunirse con su colega, el polaco Mielauki. Y aunque no tuvo valor para planteárselo abiertamente, sus pensamientos orbitaron en torno a la cuestión que acababa de echarle en cara el secretario de Estado, y que, en definitiva, había provocado la agria discusión. ¿A qué se debía aquel retraso? El médico personal del papá fue advertido telefónicamente hacia las 5 y once minutos. Rosy olvidó a la superiora. Y se centró en el recién llegado. Su traje, negro funerario, y aquel rostro macilento y arruinado por la viruela no le gustaron. Y el hombrecillo, olvidándose del cadáver, se entretuvo en una descarada observación de los allí reunidos. Al identificar a Chinib y a los funcionarios de policía, los cráteres de su cara se distorsionaron. El comandante. Habituado al desabrido estilo del polaco, le ignoró. Hugo encajó con escepticismo la despreciativa mueca. Rossi, en cambio, quedó perplejo. Pero no por la falta de cortesía del médico, sino por una circunstancia anormal a todas luces. En lugar de ocuparse de inmediato del cuerpo de su amigo, había dado notoria preferencia a la minuciosa inspección de los presentes. Mielauki se tragó sus pensamientos. No así el inspector y aproximándose al prelado, le interrogó acerca de la comisión judicial. La intuición de Rossi dio en el blanco. Al escuchar la pregunta, la irritación del doctor se despeñó, dejando a Rodano con la palabra en la boca. Es que también ha autorizado la entrada de esos leguleyos. ¿Por qué no respetan su desgracia? ¿A qué otras infamias piensa someterle? Y colérico, retando al monseñor desde su menguada estatura, le soltó sin rodeos. Usted y su casta de fariseos trataron de volverle loco. Usted y esa ponzoñosa curia lo han matado. La cara de Rodano se hizo porcelana. Y el capitán, instintivamente, desvió la mirada hacia la superiora. En sus ojos grises creyó distinguir un solapado, respaldo a las brutales afirmaciones de su compatriota. ¿A qué viene esta farsa? Vociferó el anciano fuera de sí. Es que cree su eminencia que una investigación policial servirá de algo. Ustedes, sanguijuelas, lo han sabido planear muy bien. Él está muerto. Eso, es lo que cuenta. Y antes de que el descompuesto pelado acertara a replicar, mielauki arrojó el maletín a los pies de Renato y Tenos. Y, censurándole con una sardónica sonrisa, le reservó la última gota de veneno. Hazlo tú, si te atreves. Extiende el certificado de defunción. Ellos sabrán recompensarte. Y la destartalada silueta se apartó del huracán que acababa de provocar, desapareciendo por la doble puerta. Constante Rossi, hábil, acudió en auxilio del secretario de Estado. Apagando la malsana curiosidad de algunas de las miradas. Eminencia, tendré que interrogar a cuantos trabajan en esta tercera planta. Rodano agradeció el salvavidas. Y, alertando al jefe de la seguridad, le rogó que se acercara. «Entregue la lista al inspector. Rosy la ojeó, sin exteriorizar un excesivo interés. Y trasladando el papel a su ayudante puntualizó. Ocúpate. renglón seguido, simulando que lo había olvidado se interesó de nuevo por la comisión forense está en camino algo más complacido el capitán se limitó a esbozar un preventivo no por ahora y el prelado tomando a chini por el brazo se apresuró a seguir los pasos del médico polaco y tenos desalentado hizo ademán de abandonar igualmente el lugar pero rossi le retuvo un momento doctor y abordando a los funcionarios los autorizó a proceder ya saben Primero las fotografías. El teniente asintió. Y los cuatro hombres se trasladaron al fondo de la capilla, depositando las maletas sobre el verde terciopelo de las pequeñas banquetas. El inspector invitó al jefe del servicio sanitario vaticano a moverse con él hacia la doble puerta. Y ahora, dígame. Ha explorado el cadáver. Y Tenosu procuró calmarse. Mínimamente, guión, lo han movido. La prohibición del secretario de Estado ha sido terminante. La aclaración tranquilizó al policía. Dirigido por Hugo Gaspareto, uno de los funcionarios, activó el potente flash, iniciando el trabajo fotográfico. En primer lugar, una serie de tomas generales. Con las prisas, habían olvidado la cámara de video. Algún otro signo de violencia, además de los visibles. El médico replicó con cansancio. Imposible saberlo, sin una revisión a fondo. Rigor Mortis. Y Tenosu se encogió de hombros. Repitiendo lo que ya habían manifestado al prelado. En otras palabras, argumento Rossi para sus adentros, que nos encontramos atados de pies y manos. Habrá que esperar el dictamen del forense. La voracidad de los destellos encogió el ánimo de Sor Juana. Aunque comprendía la misión de aquellos hombres, algo en su interior se rebelaba contra lo que estimaba como una violación de la intimidad de su reverenciado santo padre. No podía soportar la aproximación de aquel implacable foco a la cabeza. Al rostro o a las espaldas del indefenso cuerpo. Y angustiada, huérfana de la compañía de sus hermanas o del jefe de seguridad, e impotente frente al ir y venir de los funcionarios alrededor del reclinatorio, fue deslizándose lenta y sigilosamente hacia la puerta. ¿Sabe si la víctima sufría alguna dolencia concreta? Y tenos, buscó una vía de escape. Eso tendrá que preguntárselo a su médico personal. El capitán no se dio por enterado. Era propenso a desvanecimientos somarios. El médico titubeó. Y pagó el error. Por favor, le invadió el capitán sin contemplaciones. No me oculté nada. Tarde o temprano, Sor Juana entreabrió la doble puerta. Pero Rosi la fulminó. Hermana, ¿por qué tanta prisa? La superiora bajó la cabeza, avergonzada. Sé que, últimamente, su salud se había deteriorado. El inspector exigió concreción. Perdía peso. Apenas se alimentaba y, en efecto, sufría caídas de tensión. «¿Recibía medicación?» «Supongo que sí», guión, «supone». Y Tenosu, incómodo ante la presión, volvió a remitirle a mí el auki. «¿Pero usted es el jefe del servicio sanitario?» «¿Qué medicamentos?» «Ya le he dicho que lo desconozco», guión, «¿qué me dice de su salud mental?» El médico percibió el peligro. En su cerebro, seguía repiqueteando la audaz acusación del polaco. «Inspector, no soy psiquiatra». Rossi no dudó en colocarle de nuevo contra las cuerdas. Vamos, doctor. Esto es una aldea. Pregunté a mí el Le preguntó a usted. El tono del capitán se afiló. No sé. No tengo suficientes elementos de juicio. Compréndalo. Los balbuceantes palabras de Tenos fueron la mejor respuesta. Pero el inspector jefe, abusando de la docilidad del médico, dio otra vuelta de tuerca. Lo único que comprendo es que una de sus obligaciones era conocer el estado físico y mental de su ilustre paciente. Asistió personalmente a alguna manifestación de desequilibrio psíquico. Renato le miró aterrorizado. No, por supuesto. Pero si sí le han llegado noticias, solo rumores. Se dio iteno subajando la guardia. ¿Qué rumores? 07 horas 10 minutos. Rossi frunció el ceño. La maldita doble puerta empezaba a mortificarle. Ahora, fue Chini quien traspasó el umbral. Se excusó, señalando el centro de la capilla, dio a entender al capitán que necesitaba hablarle el médico recobró el aliento recibiendo la presencia del comandante como una liberación pero rossi viejo explorador de la naturaleza humana anticipándose a sus intenciones le ordenó que aguardase y el jefe de seguridad conduciéndole afablemente hasta el respaldo del sillón curvado le anunció el inminente arribo del juez y los forenses cómo va el trabajo el inspector extendió la mano izquierda invitando a su interlocutor a que lo comprobara por sí mismo dos de sus hombres provistos de testigos métricos, quizás, y una solución lechosa, se afanaban en las acotaciones del cadáver, del charco de sangre, y del sinfín de regueros. Una vez marcados los detalles, y señalizados los puntos de interés mediante los referidos testigos o tiras adhesivas de papel milimetrado y numerado, el tercer funcionario los fotografiaba de inmediato, tanto en detalle, con el auxilio de una lente macro, como en plano general. Uno, Por su parte. Había iniciado un minucioso levantamiento de croquis de la capilla y de cuánto contenía. Empezando, está bien, le tranquilizó Chinif. Ahora debo dejarle. La comisión llegará de un momento a otro. Por cierto, el jefe de seguridad lanzó un desconfiado vistazo a Etenos y a la superiora. Y bajando el tono, le hizo partícipe de una confidencia. Cabe la posibilidad de que la autopsia se practique mucho antes de lo que imaginábamos. La estudiada pausa de Chinib, y una escurridiza sombra de desaliento en sus enrojecidos ojos surtieron efecto. Rossi reaccionó. ¿Qué insinúa? A usted, debo confesárselo. Monseñor Roda no lucha prácticamente solo. Digamos que existe una corriente dentro del sistema que se opone a esta investigación, y, muy especialmente, a la autopsia. El inspector sonrió irónico. Hágame caso. Muévanse con rapidez. Guión, ¿dónde tendrá lagar el examen anatómico? Chinib se resistió. Finalmente, admitiendo que Constante Rossi, en cierto modo, se hallaba de su lado, le reveló que todo había sido dispuesto en aquella misma tercera planta. La primera idea de Rodano, trasladar el cadáver a la clínica Gemelli, fue desestimada. Y otra cosa. El jefe de seguridad se distanció de Rossi y, señalando el reposabrazos del reclinatorio, le sugirió que lo examinara. El capitán accedió y, tras contemplar el goteo de sangre, el celeste de sus ojos se perdió en el pavimento de mármol sobre el que se suponía había resbalado otro pesado, el Santo Padre. Y sus cejas cabalgaron. Y bien. ¿Qué opina? La mente del policía, en ebullición, no logró descomponer el inexpresivo rostro. Y el comandante tuvo que interpelarle por segunda vez. ¿No le parece extraño? La réplica fue un jarro de agua fría. No mucho, francamente. No sabemos si, a pesar del golpe. Tuvo oportunidad de incorporarse, buscando apoyo en el reposabrazos. Pero, en ese caso, remachó el inspector sin inmutarse. Sería lógico que la sangre de la frente hubiera caído sobre el terciopelo. Y dando media vuelta se alejó del consternado comandante. 07 horas 14 minutos. El teniente interrumpió la confección de los croquis, y, obedeciendo la recomendación de su jefe, inició la búsqueda de huellas de zapatos en una primera área de 6 metros cuadrados. A la derecha del altar, la potente linterna, Manejada con destreza, descubrió enseguida todo un caos de improntas, de muy diferentes tamaños y dibujos. Y con una entrenada paciencia, apoyado por otro de los especialistas, fue dirigiendo elas de luz de forma indirecta, cuadriculando cada sector, dibujando formas y direcciones, y tomando las correspondientes distancias. Rossi impartió una nueva orden. En cuanto sea posible, peinen la zona. Empiecen por el reclinatorio y el sillón. Después busquen en el altar, escalón. En losado, atril, etc., a ah. y no olviden los sirios. En especial, el encendido. Quiero un máximo de huellas. Y cambiando el norte de sus pensamientos, dedicó unos instantes a la observación de sus inmediatos objetivos. Y Tenos y la superiora continuaban junto a la doble puerta, forzosamente sumisos. Sobrados de funestos presagios. El médico, en actitud reflexiva, frotando su cuadrado mentón. Parecía más excitado que Sor Juana. Y el capitán, astuto, creyó conveniente empezar por la religiosa, desbocando así el nerviosismo del doctor. Si la psicología no erraba, al reanudar el interrogatorio, y Tenosu debería mostrarse más propenso a la colaboración, la monja acudió ligera al ruego del capitán. El médico, en efecto, fue sacudido por una ráfaga de inquietud. Y Rossi, espiándole con el rabillo del ojo, se felicitó. Bien, hermana. Antes de que cuajara la primera cuestión, Sor Juana, temerosa, se parapetó entre el febril culebreo de sus dedos. Por favor, terciorros y conciliador, solo intento conversar. Pura rutina, trató de corresponder. Pero la sonrisa nació muerta. Tengo entendido, mintió calculadamente, que fue una de sus religiosas quien descubrió el cadáver, desconfiada, indado en las obstinadas pupilas del capitán. Y las manos se le enroscaron hasta hacerse daño. Pero Rosy no conocía la prisa. Fui yo, señor, exactamente a las cinco menos diez. Mientras la compungida monja rearmaba de nuevo los recuerdos, relatando la dolorosa experiencia, el inspector se vio arrojado a lo más profundo de aquel dilema. Sus provisionales suposiciones se desplomaron. Tenía que pasar la hoja. Arrancar de cero. El habitual horario del pontífice, en efecto, aparecía notablemente alterado. ¿Y dice usted que la capilla se hallaba cerrada? Desde la medianoche, ¿Alguien más tiene llave de esa puerta? No, señor. El capitán desvió sus pensamientos hacia el altar. Pero la superiora se anticipó. Su santidad disponía de una pequeña entrada, a la derecha del ábside. Es privada y comunica directamente con sus habitaciones. Desea verla. Sorprendido por la agilidad mental de aquella mujer de 60 años, se contentó con sonreírle. Y fue derecho al grano. ¿Puede decirme si el papá solicitó la presencia de alguna de ustedes? O de sus colaboradores, entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada. En lo que a nosotras concierne, no, por supuesto. Las hermanas y yo nos retiramos poco después de las 12. Si el Santo Padre reclamó a alguien en el transcurso de las cuatro horas y media siguientes, sinceramente, lo desconozco. ¿Ha inspeccionado el dormitorio? Esta vez fue la religiosa quien se sintió complacida por la intuición del policía. Y sus ojos ganaron parte de su proverbial serenidad. Por orden expresa de su eminencia. Interesante. Cabiló el capitán. Muy interesante. Al parecer, alguien nos lleva ventaja. Y tal, y como imaginaba, prosiguió melancólica, la cama se encuentra revuelta. ¿Y qué tiene de extraño? En principio, nada. El Santo Padre se acostó. De eso estoy segura. Y probablemente lo hizo según su costumbre. Hacia las once y treinta. Media hora antes solía cerrarse en sus aposentos. ¿Gion, -cerrarse. Con llave. Sor Juana rectificó. Se había explicado incorrectamente. El santo padre no era de esa clase, sus habitaciones siempre estaban abiertas. Uno de los funcionarios se encaminó hacia las maletas. Instantes después, al cruzar de nuevo frente al inspector, cerró el puño derecho, elevando el pulgar. Rosito respondió con un guiño. Y, mientras escuchaba a la religiosa, le siguió con la mirada. Verdaderamente se sentía orgulloso de sus hombres. Todos, por igual, habían captado la necesidad de agilizar el trabajo. El autor de la señal se arrodilló muy cerca del pulido y verdoso pie metálico del reclinatorio. Destapó uno de los frascos que acababa de transportar, y, con extremado celo, derramó una dosis de reactivo sobre los pelos de una brocha. Una vez impregnado en el carbonato de plomo, dirigió el pincel sobre el bronce, pintando con mimo la tersa superficie. Y lenta e inexorablemente. El polvo blanco fue cubriendo las escasas zonas respetadas por la sangre. Y el policía aguardó expectante. Si la cara superior y el frente del pie curvado conservaban alguna huella dactilar, no tardaría en manifestarse. Y el funcionario, elevando el rostro hacia Rossi, negó con la cabeza. Más de una vez, se explayó, la superiora, entre las once y las doce de la noche, he visto al primer secretario entrar y salir de la cámara de su santidad. A mi entender, en todos estos años jamás supe de alguien que llegara a cerrar esas puertas. Y le diré más. Creo que ni el Santo Padre sabía dónde guardaba la llave de su dormitorio, el capitán. Vencida. La resistencia inicial fue profundizando. ¿Quién tenía acceso a sus habitaciones privadas? Siwis, por supuesto. Y también el ayuda de cámara, una servidora y el resto de las hermanas encargadas del aseo, guión, y el médico. Solo en caso de enfermedad, o en situaciones. Sor Juana comprendió que se había precipitado. Pero el repentino mutismo tenía los segundos contados. Y el inspector, sonriendo maliciosamente, redondeó la inconclusa frase. Situaciones especiales. El enjutrostro se acaloró. ¿Qué clase de situaciones? Atrapada, le confesó parte de la verdad. En las últimas semanas, desconozco las causas. Su santidad había experimentado mareos y preocupantes desvanecimientos. Pues bien, en dos o tres oportunidades, tuvo que ser auxiliado y obligado a guardar tama. Mielauki le atendió. Rosy intervino sin rodeos. ¿Considera usted que atravesaba algún tipo de depresión? Indecisa, se mordió los labios. No soy médico, inspector, pero sí una excelente observadora. Sor Juana sucumbió al oportuno y certero elogio. Bueno, en cierto modo, yo era uno de sus ángeles custodios. Desde el atentado en la Plaza de San Pedro ya, no fue el mismo. Y. Recapacitando, añadió convencida. Pero el asunto de la piedad le trastornó. Jamás le había visto tan reservado y taciturno. Nos rehuía. Rechazaba los postes de Sor Gabriela. Su mirada, antaño vivas, se apagó. Dedicaba muchas horas a la oración. Este lugar era su refugio. Tomaba algún antidepresivo. La superiora bajó los ojos, tratando de memorizar. No lo sé con certeza, guión, quién se responsabilizaba de los medicamentos. La monja, presuponiendo alguna doble intención, cortó por lo sano. El Santo Padre sentía un rechazo natural por los fármacos. Siempre fue un hombre fuerte, sano y jovial, una benevolente sonrisa vino a recordarle que se estaba distanciando de la pregunta. Esa era una de mis obligaciones, reconoció sin alardes. Pero su farmacia era mínima, guión, no triptilina. El contumaz policía no se apartó una ápice de su objetivo. No me suena, guión. Quizá de o protriptilina. Fue negando sistemáticamente. Y Rosy desistió. El gris cristalino de los ojos de la hermana no se empañó con la mención de ninguno de los referidos antidepresivos. Y el inspector cambió de rumbo. Que le recetó mi el contra los cinco comprimidos. Debía tomarlos tres veces al día. ¿Qué tipo de pastillas? Efortil. Yo misma se los dejaba en la mesa, guión, desde cuando se los suministraba. El tratamiento se inició hace unos días. Con una obsesión casi paranoide, el capitán formuló una cuestión que él mismo había aclarado implícitamente. ¿Quién dio esa orden? La monja replicó mecánicamente. Usted lo acaba de mencionar. Su médico personal. ¿Fue sometido a algún examen previo? Lo siento, le frenó la religiosa, sosteniendo la acorazada mirada. Tanto si le digo que sí como si lo niego, le estaría mintiendo. Esos temas serán reservados. Tendrá que preguntar a mí el auquí. Los funcionarios, en su implacable rastreo de huellas dactilares, se ocuparon del esponjoso cojín cosido al reclinatorio, y en el que el pontífice hincaba las rodillas. En este caso, el terzo y verde y claro cuero, fue pincelado con magna brus, un reactivo negro. El peinado resultó infructuoso. Y Rossi, recuperando un hilo, aparentemente olvidado, desplegó una nueva ofensiva. Me decía que inspeccionó el dormitorio por mandato, expreso del secretario de Estado. —¿Por qué? Su propia ingenuidad le puso a salvo. El por qué no lo sé. Y el inspector admitió que no debía abusar de sus ácidas preguntas. Trampear a la superiora era una pérdida de tiempo. Y replanteó el problema. Encontró algo que llamara su atención. Sor Juana congeló la respuesta. Parpadeó indeciso y Rosy, animoso, trata de despejarle el camino. Algo fuera de lo normal, no sé, inspector, en el gris de sus palabras adivino una insinuación. Hermana, por favor. No se subestime. Diga lo que sea, y, medianamente reconfortada, balbuceo. Quizás no tenga importancia, deje que yo lo juzgue. Está bien, se vació. Le diré lo que pienso. Llevo años al servicio del Santo Padre. Y, dejando caer la mirada sobre el cadáver, rectificó. Bueno, llevaba, lo que quiero decirle es que, en todo ese tiempo, jamás había hecho una cosa semejante. Rosy le apremio. Me refiero a su querido y fiel despertador de Cracovia. Se lo regalaron hace veinte años. Era un rito. Él, personalmente, establecía la hora a la que quería despertar. Siempre a las cinco. Él le daba cuerda. Solo en contadas ocasiones, Ángelo, el ayuda de cámara, se ocupaba de ese menester. Pero, casualmente, el mayordomo se halla ausente desde hace tres días. Y aquí viene lo extraño. Al revisar el dormitorio he comprobado que el reloj como de costumbre, había sido manipulado para que sonara a las 5 en punto. Es más, el mecanismo ha funcionado y agotado. Incluso, la cuerda, el capitán fingió no comprender. Está muy claro. Si la hermana Fe y yo encontramos el cuerpo a las 5 menos 10, porque lo programó para las 5. Muy fácil. Pudo despertarse antes, vestirse, entrar en la capilla y olvidar el despertador. Sor Juana no aceptó la explicación. Usted no le conocía. Que Dios y la Santa Madonna me perdonen, en ocasiones, y en especial con sus inocentes manías, era terco como una mula. Rosy continuó enarbolando bandera de tonto. Hermana, un descuido de ese tipo lo tiene cualquiera. Usted misma ha confesado que en las últimas semanas se mostraba taciturno y preocupado. La religiosa no le dejó concluir. No, inspector. Aún aceptando que rompiera ese hábito, cosa que dudo, ¿cómo explicar que olvidara igualmente sus otras costumbres? El rostro del jefe de homicidios fue endureciéndose. Cada mañana, antes de vestirse, tomaba su ducha, se afeitaba y aseaba sus dientes. La monja tomó aire. Usted y sus hombres pueden verificarlo. El baño y las toallas están secos. No han sido utilizados. Y tampoco la brocha y la cuchilla de afeitar. Una vez rasurado, su santidad tiraba siempre la hoja. El tic puso en movimiento las cejas del capitán. En cuanto al cepillo de dientes, su tono ascendió hacia la agresividad. Tan seco como todos los demás. ¿Cree usted que es normal? 07 horas 34 minutos. Constante Rossi dejó que el teniente terminara la inspección del doble cuerpo que daba a altura a al la de hierro. Ante el revelado positivo, uno de los expertos, pincel en mano, se afanó en peinar las huellas aparecidas en el negro metal. Una vez reconstruidas, otro de los policías procedió a marcarlas con un testigo métrico, fotografiándolas. Gaspareto, satisfecho, Palmeo cordial la espalda del fotógrafo. Y, reparando en la acuciante mirada de su jefe, se apresuró a complacer la silenciosa llamada. En presencia de Sor Juana, sin tapujos, le sintetizó lo que acababa de conocer por boca de la religiosa. Hecha una ojeada, y, dirigiéndose a la superiora, le rogó que acompañara a su ayudante, mostrándole las habitaciones privadas. La hermana accedió complacida. Por cierto, anunció Rosy, al tiempo que, astutamente, forzaba a la monja a tomar el camino de la puerta secreta recuérdeme que le pregunté sobre Isabela Hugo supo que se refería al sirio encendido y Sor Juana intrigada se detuvo era la segunda persona que insistía en el dichoso y enigmático asunto e incapaz de adormilar la curiosidad optó por cancelarlo sin más demoras como le manifesté a su eminencia yo respondo por las hermanas en esta ocasión Rosy fue sincero no le comprendo Quiero decir que es imposible que se olvidaran. Esa noche, al cerrar la doble puerta, las seis velas se hallaban apagadas. Constante le desafió. ¿Cómo puede estar tan segura? La polaca le apuñaló con la mirada. Usted parece un hombre riguroso en su trabajo, lo procuro, yo también, inspector. El policía encajó el justo reproche. ¿Qué sugiere entonces? Y directa le soltó a quemar ropa. ¿Que el Santo Padre no fue el único que visitó la capilla durante la madrugada? Rosy y Gasparito intercambiaron su perplejidad. Y por favor, apuntillo, no recurra usted al fácil argumento del prelado. El papa no se ocupaba de las velas, el inspector los vio alejarse y desaparecer por detrás del altar. Y no tuvo más remedio que reconocerlo. Aquella mujer hubiera sido una sagas policía, y, abriendo su modesto bloc de notas, escribió reposadamente: Ingreso de la brigada en la capilla a las 6 y 52. Vela consumida en varios centímetros consultar al laboratorio. Y siguiendo la consigna del capitán, uno de los funcionarios pasó a ocuparse del rastreo de posibles huellas en el robusto cirio. Y Rossi, seleccionando cuidadosamente dos palmos de alfombra, fue a arrodillarse lo más cerca posible del rostro del pontífice. Primero lo observó con detenimiento. Después, extremando el respeto, alargó la mano izquierda y las yemas de los dedos acariciaron el mentón, recorriéndolo desde la barbilla hasta el labio inferior. Inspiró a fondo y Necesitando una confirmación, repitió el gesto sobre la mejilla izquierda. Y, al igual que en el caso anterior, de abajo arriba. La madre superiora estaba en lo cierto. El cadáver presentaba una barba rubia, rasposa, y con un crecimiento que el inspector, estimó por encima de las 20 horas. Muy a su pesar, el caso se enrarecía a medida que avanzaban en la investigación. Y, de pronto, sus escrutadores ojos se entornaron ligeramente, procurando un enfoque más exacto. Y, Conteniendo la respiración, se inclinó hacia el gran coágulo de la frente. Su vista no le había traicionado. Retrocedió. Se acomodó sobre los talones y el dedo índice izquierdo, sofocó el súbito picor de las cejas. Qué extraño. No parece sangre. Y, alzándose, caminó despacio hasta las maletas. Tomó una lupa y, retornando junto al cuerpo, examinó la herida con el favor de los nueve aumentos. Rosy, sea honesto Eres un estúpido de solemnidad. Ahora, si has entrado en el túnel, revolvió por segunda vez en los maletones y, de regreso, siguió conversando consigo mismo. Si es lo que imagino, tendré que replantearme algunas preguntas. Y, aproximando la gruesa lente, localizó el diminuto indicio. Y con pulcritud y delicadeza, ayudado por unas pinzas metálicas, lo fue desencolando de los coágulos. Y la enrojecida fibra, fue a parar al fondo de un estrecho tubo de cristal. Y, con su sereno pulso de cazador, extrajo de la herida de la frente un segundo y un tercer filamentos. 07 horas 42 minutos, la comisión judicial irrumpió en tromba. Y la brigada interrumpió las pesquisas. Rodano y Chiniva encabezaban el grupo. Y el inspector jefe experimentó un cierto alivio. Al menos se habían dado prisa. Y tras un protocolario apretón de manos, el juez tomó las riendas. Evidentemente parecían aleccionados por el secretario de Estado. Rossi y sus hombres hablaron con la mirada. La comisión no era de las peores. El juez, aunque quisquilloso y distante, gozaba de una honesta reputación entre el cuerpo policial. Sabía llevar un sumario y, lo que era más importante, dejar hacer a los investigadores. Al oficial encargado de levantar acta apenas le conocían. En cuanto a los médicos asignados al caso, ningún problema. Capitán y teniente, habían trabajado con ambos. En especial con Saracal, director del Instituto de Medicina Legal de Roma. Un organismo ajeno a la administración del Estado y al que recurría la justicia cuando precisaba los servicios de un forense. Rossi estimaba a Rafael Saracal. Un italiano de origen ruso, de carrera meteórica, profesor de universidad, bragado en más de 3.000 autopsias y de una perspicacia e integridad profesionales que le habían valido el respeto y la envidia de sus colegas, casi a partes iguales. Pero aquel cuarentón, tan largo en estatura como en humanidad, Sobresalía también por su innata sencillez y por un sentido del humor que terminaba iluminando a cuantos le rodeaban. Algo aparentemente incompatible con su dura profesión. Los forenses inspeccionaron el cadáver. Y lo hicieron con unas desacostumbradas prisas. El inspector no se equivocó. Todos habían sido alertados respecto a las especialísimas circunstancias que confluían en aquel cuerpo, en aquel lugar y en aquellas gentes. Y rememoró la acertada advertencia del jefe de seguridad. Saracal, Finalmente, certificó el óvido. Ángelo Rodano consultó la hora. E, inclinándose hacia Camilo Chinib, le susurró unas ininteligibles palabras. El comandante no respondió. Y, rodeando a los atareados miembros de la comisión, se unió al capitán. El pelado desea saber si han concluido. El inspector le miró incrédulo. Fue suficiente. No se alarme, añadió Chinib. Nos hacemos cargo. Pero la autopsia tiene prioridad. Usted lo comprende, Rosy resopló incómodo. Si lo estima conveniente, están autorizados a proseguir después del levantamiento del cadáver. Los funcionarios, con los pinceles y los frascos de reactivos en las manos, aguardaron instrucciones. Y el capitán, habituado a estos virajes, abordó al juez, solicitando permiso para dos rápidas operaciones. Adelante, aceptó el magistrado. Pero solo dispone de dos minutos. Y Rosy, reclamando a sus hombres se precipitó sobre el cuerpo. El aspirador, primero las ropas, y, bajo la atenta vigilancia del juez, el inspector tomó la muñeca izquierda del pontífice, soltando la correa del reloj. El oficial anotó el hecho. Y un segundo funcionario ofreció a Rossi una bolsa transparente. El capitán examinó la esfera. Hugo llevaba razón. La reseca sangre ocultaba las agujas. Y una vez fotografiado, mientras lo dejaba caer en el plástico, ordenó contundente. Que analicen la sangre, tomen huellas y verifiquen el mecanismo. Saracal solicitó, ayudó al responsable del pequeño aspirador Ávilas. levantó y tensó esclavina y sotana, favoreciendo el apresurado ir y venir del sumante recogedor. Rossi agradeció con un guiño la espontánea ayuda y el jefe de los forenses sonrió con complicidad. Bien, procedamos al levantamiento. El juez alertó al comandante. Instantes después, cuatro hombres de azul ingresaban en el templo. Rodano, Rossi y los funcionarios se echaron a un lado y dos de los agentes de seguridad descargaron una camilla junto al reclinatorio. El presidente de la comisión dio una escueta a orden: "Cuando quieran". Y los médicos, auxiliados por Itenos, tomaron posiciones sobre el cadáver. Los flashes y el arrastre de la película no restaron dramatismo a la escena. El prelado se santiguó y el inspector, visitado por una inesperada tensión, percibió cómo sus cejas cabalgaban de nuevo horcajadas entre las piernas del pontífice, Saracal deslizó las poderosas pinzas de sus dedos por debajo de las rodillas, mientras sus compañeros hacían presa en hombros y brazos. Intercambiaron una mirada, y, sincronizadamente, dirigidos por el director del instituto, lo levantaron al primer intento, depositándolo sobre la lona. Con un par de sencillas maniobras, el cuerpo fue volteado, quedando listo para la siguiente inspección. El oficial secretario siguió garrapateando en sus papeles. Y de pronto, la atención general se centró en la porción de alfombra sobre la que había reposado el tórax del Santo Padre. Y los ánimos duplicaron su voltaje. Intuitivo. El inspector advirtió por señas al de la cámara. Y otra serie de fogonazos deslumbró a los atónitos testigos. Nadie se movió. Rossi fue derecho a los ojos del juez. Y este, traduciendo el meridiano lenguaje, asintió con la cabeza. Ródano, lívido por la sorpresa, no reaccionó a tiempo. Chinipsi adivinó las intenciones del capitán. Pero, consecuente con su rango, aguardó instrucciones del prelado. Y Tenos, rebasado por los acontecimientos, se mantuvo al margen. Y Saracal, leyendo en los crispados semblantes, se deslizó hábil, interponiéndose entre el jefe de seguridad y la alfombra. La civilina cooperación del forense fue innecesaria. Rossi, curvándose como una ola, tomó la delantera, apoderándose del hallazgo. Capitán. «Ocúpese», la seca voz del juez, arruinó cualquier hipotética nueva intervención. «Inspeccionelo. Más tarde me dará cuenta». 07 horas 52 minutos Rossi se hizo con una segunda bolsa de plástico. E imparió algunas órdenes. «Raspen en el reposabrazos, y en el bronce. Necesitamos completar las muestras de sangre». Y, dirigiéndose al del aspirador, marcó los siguientes objetivos. «Alfombra, sillón, y reclinatorio, después» los manteles del altar. Cuando hayan concluido, les animó, guarden la vela, terminen las mediciones y prepárense para volver a jefatura. Y el silencio, rizado por el siseo de los tres hombres y el moscardoneo del aspirador, pasó a gobernar la capilla. Y el capitán, sin la embarazosa presencia de Rodano y su gente, se entregó al examen del misterioso objeto aparecido bajo el cuerpo del Papa. Lo volteó desconcertado. En principio no parecía un ejemplar común y corriente y dejó sus pensamientos en libertad. ¿Qué relación podía guardar con la madrugadora, visita del pontífice al pequeño templo? ¿Por qué se hallaba justamente bajo su cuerpo? ¿Qué contenía? ¿Encerraba quizá el secreto para interpretar su desacostumbrado comportamiento? ¿Por qué su premonitorio tic se había presentado segundos antes del levantamiento del cadáver? Acarició las recias tapas de cartón. Pero su mente analítica, vacunada contra la adivinación, no pudo ir más allá del rojo cardenalicio de las cubiertas no presentaban rastros de sangre ni leyenda alguna y guardando el plástico en el que debía ser protegido hasta su posterior análisis en el laboratorio lo abrió con avidez en un repaso superficial comprobó que las páginas de aquel libro aparecían manuscritas el texto armado con una letra endeble y comprimida se hallaba en impecable italiano casi en su totalidad en tinta azul solo de vez en cuando la escritura se veía cuidadosamente salpicada por párrafos en rojo. Eligió un par de hojas al azar. Justamente hacia la mitad. Pero la lectura le descolocó. El estilo, los detalles y descripciones eran propios de alguien que, arropándose en una fórmula muy personal, intentara transmitir algo que, para el confuso inspector, no parecía tener vinculación con la muerte del Papa. Sí, esa es la definición, aceptó complacido. Un diario. E, eh, incapaz de sujetarlas, soltó el primer tropel de preguntas. ¿Qué hacía el Santo Padre a altas horas de la madrugada, leyendo aquella suerte de diario? ¿O no estaba leyendo? ¿Quién era el autor? ¿Qué tenía que ver el asalto a un superacelerador de partículas en Ginebra con todo aquello? Porque eso, ni más ni menos, era lo que acababa de leer, y, dispuesto a medir su paciencia, tomó asiento junto a las maletas metálicas, abriendo el manuscrito por la primera página. 08 horas 07 minutos. Gaspareto tuvo que repetir la pregunta. Pocas veces le había visto tan abstraído. Y el cadáver. Rosy, al fin, despegó la vista del libro. Paseó la mirada por su ayudante y la superiora, pero, en opinión del primero, ni vio ni escuchó. ¿Te encuentras bien? Rosy lanzó un sí tan lejano y desfigurado que el teniente supuso lo peor. ¿Qué ha ocurrido? Y, señalando el reclinatorio, dio por abortada la investigación. ¿Nos vamos a casa? El capitán reaccionó. Y, descendiendo a la realidad, musitó. Sí, claro, mejor dicho, no. Hugo, enredado en tan anormales respuestas, disimuló delante de Sor Juana. ¿Ha llegado la comisión? En efecto. Están con la autopsia, la monja se estremeció. Y Rossi, recuperado el control, interrogó al pelirrojo acerca de su visita a las habitaciones privadas. Gaspareto, desconfiado, Replicó en clave. Demasiado café, para tan poca taza. Bien, ordenó el inspector cambiando el tercio. Ocúpate de los interrogatorios. ¿Tienes la lista? Que la hermana te acompañe. ¿No vas a presenciar la autopsia? Rosy se excusó. Saracal la dirige. No hay problema, el teniente comprendió. No había alternativa. E intuyó que su amigo trabajaba en algo de especial interés. Y durante unos segundos. Sus ojos se deslizaron sobre la cubierta carmesí de aquel libro que sostenía el jefe de homicidios. Y al abrir la doble puerta, aguijoneado por el instinto, dedicó una cautelosa mirada a Constante Rossi. El capitán, en efecto, había vuelto a sentarse, enfrascándose en una absorbente lectura. Y el supersticioso pelirrojo tanteó la hoja, tocando madera. 08 horas 20 minutos Rossi cerró el diario de un manotazo. Y sus hombres le observaron alarmados. Los ojos, sin brillo, fueron a perderse en el azul del techo. El perfil, hormigonado, denotaba una intensa contrariedad. Y su corazón, traspasando el Cristo resucitado de la vidriera, se acomodó a miles de kilómetros. En la vieja ciudad portuguesa de Coimbra. Y así permaneció varios minutos, inmerso en una fuga propiciada por el manuscrito. Finalmente, aflojando el nudo de la corbata, retornó a la capilla. E implacable se dijo a sí mismo. Rosy. Apenas llevas 20 minutos de lectura y ya desvarías. Esto solo lo ha podido escribir un lobo. Mejor será que hagas balance. La brigada se tranquilizó. La color había vuelto al rostro del capitán. ¿Qué tenemos realmente? Escéptico, metió las manos en la memoria. Un papa muerto. A pesar de su caparazón, no pudo reprimir un escalofrío. Muerto entre las 12 y las 5 menos 10. Los cálculos fueron aderezados con un repaso al lugar de autos. Muerto. Según todos los indicios, como consecuencia de una caída. Pero las objeciones no tardaron en levantarse. Una capilla cerrada con llave. Un horario extrañamente alterado. Un pontífice sin afeitar, que olvida su asio matinal y, sin embargo, se viste como de costumbre. Una vela que nadie ha encendido. Un despertador que suena a las 5. Unos inexplicables hilos enganchados en la herida de la frente. Gotas de sangre en el terciopelo del reposabrazos. Una religiosa descalza. Insinuaciones sobre una posible lucha intestina en el Vaticano. Y, desalentado, clavó los ojos en el desconcertante diario. Y para colmo, esta locura oculta bajo el cadáver. Pero, disciplinado, recordando las palabras del juez, se desnudó de todo prejuicio. Su misión era informar a su señoría. Empecemos de nuevo. Y, abriendo el manuscrito, volvió a sumergirse en el aparentemente fantástico texto. Una revelación que modificaría el curso de las investigaciones, y que aparecía encabezada con el siguiente lema: Gloria Olivae, la gloria del olivo. El capitán Constante Rossi sabía reconocer sus limitaciones. Su uraña memoria era una de ellas. Pero, con el discurrir de los años, había aprendido a equilibrarla a golpe de tenacidad. No importaba, pues, que no acertara a recordar dónde, o en qué circunstancias, pudo haber tropezado con el título que coronaba el libro rojo tarde o temprano, terminaría deserrajando aquel cabalístico Gloria Olivae. En cuanto a los párrafos iniciales, en tinta encarnada, al igual que otros, diseminados por el texto, era evidente que constituían un añadido. Una especie de anexo de última hora, nitidamente aclaratorio, y, a diferencia de lo escrito en caracteres azules, dirigido a alguien en particular. El Santo Padre. El inspector interpretó aquellas primeras líneas como una cadena de advertencias. Algunas, sutiles. Otras, demoledoras. Unos avisos, en fin, que no supo descifrar, y que, no obstante, embararon su instinto policial. Decía así. Es mi ferviente deseo que su santidad se asome con urgencia a cuanto aquí se relata. Y a no tardar, conforme avance en la lectura, comprenderá el porqué de dicha premura. No puedo permitirme el lujo del rodeo y de los preámbulos. No hay tiempo. Su vida corre gravísimo riesgo. Por el momento, debo conservar el anonimato. Sé que esto le decepcionará. Pero mi verdadera identidad tampoco le diría nada. Por razones de seguridad, que usted irá entendiendo, no estoy autorizado a desvelar la genuina filiación de los hombres y mujeres que, directa o indirectamente, han participado en la que fue bautizada como Operación Gloria Olivae. Y también sé que, conforme penetré en la trama de este proyecto, las sospechas de su santidad respecto a la paternidad del texto que tiene en su poder se harán tan intensas como insoportables. Espero que esos lógicos sentimientos no le impidan encarar el angustioso problema que le amenaza. Dicho esto, permítame que salga al encuentro de los pensamientos que, sin duda, se estará formulando. ¿Por qué le hago entrega de este informe confidencial? Ya ha sido expuesto. Hemos detectado que su vida corre peligro de muerte. Y acepto que dude. Está en su derecho. Lo natural es que la presente relación le parezca la obra de una mente febril o trastornada. Espero que, en breve, cambie de idea. Su santidad, como irá comprobando, ya fue informado de algunos de esos acontecimientos. Pero lo que usted conoce es solo la punta del iceberg. Confío en que esta revelación le ayude a calibrar el plan en sus auténticas proporciones. Y sobre todo, disculpe la insistencia, le ruego adopte las medidas para evitar lo que parece inevitable. No soy un traidor. No se precipite en sus juicios. Y aunque ello carezca de relevancia en los actuales y críticos momentos, le adelanto que cuento con el beneplácito de la organización a la que pertenezco. Le informo y prevengo en su nombre. Obviamente, dicha organización secreta, denominada Los Tres Círculos, y de la que le hablaré más adelante, ha adoptado toda suerte de precauciones. Pues bien, dado que la situación ha escapado a nuestro control. Se ha estimado justo y necesario hacerle llegar este manuscrito. No trabajamos el asesinato. Entiéndalo bien. Que hayamos descubierto una seria amenaza contra su persona no significa que la vida de su santidad nos importe. No somos salvadores de nadie. Las metas de la organización, como observará, sin dificultad a lo largo de estas páginas, son otras. Lo que no aceptamos es que los tres círculos se vea involucrada en algo en lo que no hemos tomado parte y que rechazamos por principio como le digo, el derramamiento de sangre nos repugna. Paradójico. Es posible. Usted, mejor que nadie, sabe que la oscuridad también tiene sus reglas. Por supuesto, admitiendo la dudosa posibilidad de que aún disponga de tiempo, puede intentar verificar cuánto aquí se expone. No se alarme ante los resultados. Gloria Oliva ha sido planificada y ejecutada tan minuciosa y diabólicamente que, merced a una de sus últimas fases, el proyecto ha quedado a salvo. De cara a la justicia. No se sé impaciente. Pronto lo comprenderá. Y le diré más. La policía italiana y determinados servicios de inteligencia fueron oportunamente informados acerca de varias de nuestras actividades. La información, convenientemente manipulada, procedía, claro está, de los tres círculos. Rossi, perplejo, no terminaba de dar crédito a tan osadas y categóricas afirmaciones. Y concluyó con una llamada a su intuición. Es un condenado a muerte quien le escribe. En mi añorada Eslovaquia, como usted debe saber, disponemos para estos casos de una máxima que no requiere desenredo. y Rosba y Cuniera Jusemu. La verdad siempre desata la lengua del moribundo. Contrariado, el inspector interrumpió de nuevo la lectura. Las veladas insinuaciones, la recortada información y, en especial, la seguridad que destilaba el texto le sumieron en una normal irritación. Grave peligro de muerte. «Sea cornofore», había acertado. Pero, ¿cómo podía saberlo? ¿Existía algún vínculo con lo apuntado por Camilo Chiníbal Prefeto? ¿Y en su mente empezó a faguar el cemento de una conjura? Los tres círculos. Una organización desconocida. Al menos para él. ¿Por qué el Prefeto dejó caer el término terroristas? No trabajamos el asesinato. Curioso. ¿A qué otras metas se refería? Y Rossi rememoró el desliz del jefe de seguridad. Un robo y unos explosivos. La policía advertida e intoxicada. ¿Cómo era posible que no se hubiera filtrado la información? Roma era un patio de vecinos, la punta de Uniseberg. Cierto. Aquel Galimatías había hipotecado su inteligencia. Pero lo que no sabía el autor del manuscrito es que lo peor que le podía acontecer al jefe de homicidios es que le desafieran. Y el capitán se abrió paso entre los caracteres azules, cumpliendo órdenes. Me dispongo a poner por escrito los informes que han llegado a mi poder, así como mis propias vivencias. Todo ello constituye lo más notable de lo acaecido en el transcurso de la llamada Operación Gloria Olivae. El último proyecto en el que he tenido el honor de participar, y cuyo final, honradamente, es capaz, por ahora, a mi conocimiento, y quién sabe, si sí a mi competencia. En él han colaborado destacados especialistas del segundo y tercer círculos. Y debo consignar que los trabajos, en general... ¿Se han desarrollado con la precisión y brillantes acostumbradas? Si los sucesos de última hora han venido a modificar los planes iniciales, ello no es imputable a nuestros agentes. En todo caso, a los insondables vientos del destino. En la actualidad, Gloria Olivae continúa bajo la dirección del coronel Frank Hoffman. Pero me remontaré al nacimiento de dicha operación. Estocolmo, octubre de 1986. Restaurante de Engil de El camarero sirvió a nuestros invitados. Salmones cabechado al estilo sueco, con salsa de mostaza, pan y mantequilla. El segundo norteamericano se decidió por los caracoles a la mantequilla de ajo. El tercero, siguiendo los consejos de la casa, optó por el pato salvaje con salsa de nata. Aquella primera reunión fue breve. Los solicitantes lanzaron su propuesta y nosotros, tras un elemental sondeo, nos limitamos a transmitirla al primer círculo, de acuerdo con las normas. Los tres representantes de la organización, perteneciente al segundo círculo, y entre los que me encontraba, adoptaron identidad y profesión falsas. Se presentaron como Nils Nistrom, profesor de astrofísica en la Universidad de Uppsala, Liz Mojberg, ejecutiva del grupo Ericsson, y un servidor, Gunnar Svensson, investigador del laboratorio para estudios del mar Báltico, en ASCN. Al otro lado de la mesa, los recién llegados. Tres norteamericanos de mediana edad, cultos, algo temerosos, de modales irreprochables y, como nosotros, asumiendo nombres supuestos. El que llevaba la voz cantante dijo llamarse Arthur Gobern. Los restantes se identificaron como F. Carney y Carraner. Sin duda fue una ingenuidad por su parte. Terciado el almuerzo, Viz ya se había hecho una idea sobre la naturaleza de tales seudónimos, y aquella pista resultaría determinante a la hora de desenmascarar a los patrocinadores del proyecto. Y nuestros amigos fueron derechos al asunto que los había traído a la capital sueca. De acuerdo con los contactos que han propiciado este secreto encuentro, la organización a la que ustedes pertenecen es especialista, digámoslo así, en misiones de alto riesgo. ¿Nos equivocamos? Nils le observó divertido. ¿Y aceptó la definición de Mgobern? Digámoslo así, guión, ¿qué clase de misiones. Mi compañero le cortó en seco. Señor Mgobern. Las preguntas las hacemos nosotros», el norteamericano retrocedió. «Entiendo, no, estimado amigo», le censuró Nils. «Usted no puede entender. Ni yo voy a explicarle en qué consiste los tres círculos. Será mejor que nos diga qué tienen entre manos. Algo aparentemente inabordable. ¿Puede su organización materializar la renuncia del papá?» Los nervios delataron al portavoz de los norteamericanos. Y fue a refugiarse en el salmón. Nils me dirigió una mirada. Invitándome a participar. Durante algunos segundos alimenté el silencio, limitándome a examinar a nuestros invitados. Por el momento, ignorábamos a quién representaban y cuáles podían ser sus auténticas intenciones. Pero esos detalles carecían de importancia. Tiempo habría de despejarlos. Dígame, intervine, extendiendo la pregunta a los tres, ¿qué significa para ustedes la palabra renuncia? El tal M Govern adivinó el fondo de la cuestión. No nos malinterpreten, por favor. Sabemos que su organización detesta el derramamiento de sangre. Pueden estar tranquilos. No se trata de eliminar a nadie. Y mucho menos a un pontífice, el término utilizado debe ser tomado tal cual. Conseguir la renuncia a la silla de San Pedro. Lice a riesgo. ¿Y quién o quiénes pretenden esa renuncia? Los norteamericanos, que aguardaban la demanda desde el principio, nos pagaron con la misma moneda. El trato, si es que se consolida, no contempla ese tipo de aclaraciones. Si aceptan, percibirán lo estipulado. Y no habrá preguntas por ninguna de las dos partes. Nils, aprovechando la insinuación, replicó oportuno. Supongo que no necesitarán que les recuerde que, en el caso de llegar a un acuerdo, una operación tan ambiciosa exigirá un alto coste. —Govern, echando por delante las actas de la proverbia la arrogancia norteamericana, respondió sin vacilación. Solo tienen que fijar la suma. ¿Cuánto? PIS, y el supuesto astrofísico, descargaron su prepotencia con sendas sonrisas, a cual más indulgente. Y, descolocado, McGovern trató de afianzar su posición. «Representamos a una fuerza poderosa, imparable, y con un gran futuro. ¿Qué dicen? —Nada, mi impulsivo amigo, le tranquilizó Nils. Como ustedes comprenderán, nos somos nosotros quienes decidimos. Además, un trabajo de semejante envergadura requiere un reposado estudio». Una larga y minuciosa planificación. Ustedes no buscan el derrocamiento de un gobierno común y corriente, F. Carney, jugueteando nerviosamente con los caracoles, le interrumpió. ¿Y eso, cuánto tiempo significa? Mis compañeros me dejaron cerrar la entrevista. Señores, procuren incorporar a su memoria uno de los lemas de los tres círculos. El tiempo puede tener partos laboriosos, pero no aborta jamás. No se consuman en el inútil gasto de la impaciencia. Se les avisará oportunamente. Rossi, por pura intuición, asoció aquel plan con las recientes declaraciones de Chini y Sor Juana. En las últimas semanas, han ocurrido demasiadas cosas. Demasiadas, y a cual más grave, el Papa se mostraba huidizo y preocupado. Y el inspector siguió tepando por la lectura. Un mes más tarde, según lo convenido, y de acuerdo con las instrucciones emanadas del primer círculo, marqué el número telefónico del Gran Hotel de Estocolmo. Nils, a mi lado, me pasó la hoja de papel, con los requisitos exigidos. 22 de octubre del 21, Gobern, descolgó al primer toque. Presté atención, le comuniqué sin preámbulos. La operación ha sido aprobada. El norteamericano se felicitó. Estas son las condiciones. El pago, 100 millones de dólares americanos, deberá efectuarse en Ginebra. Tome nota, por favor, Banca Nacional de París. En la Rue Montblanc, número de cuenta. 031.728/51. Nombre del titular. No pude reprimir una benevolente sonrisa. No sea ingenuo, mi estimado amigo. Se trata de una cuenta numerada. Atienda. La mitad deberá ser ingresada antes del 10 de enero próximo. El resto, una vez culminado el trabajo. Pero, como sabremos, no la dejé terminar. Sencillamente, lo sabrán. Ustedes contratan nuestros servicios para lograr la renuncia del Papa. No se preocupen. Cumplan su parte. Nosotros haremos el resto. Y escuché, El 15 de enero recibirán noticias. En la habitual sección de esquelas del diario Milanes Corriere de Yacera se insertará un aviso mortuorio bajo el nombre de Santino Baccará. Deberán interpretarlo como el arranque de la operación. Y recuerde: en principio no habrá más comunicaciones. Por cierto, le advertí con un énfasis que no dejaba lugar a dudas. Si su gente cambia de actitud y deciden la suspensión del proyecto, no podrán reclamar la primera parte del pago. Mi interlocutor se mostró conforme. ¿Alguna pregunta? Solo una, pareció dudar. Suponemos que es difícil afinar, pero, ¿han pensado en la fecha en que podría producirse? Molesto por lo estúpido de la sola parda cuestión, repliqué con la misma ambigüedad. Ustedes piden que desactivemos la bomba W. Primero tendremos que llegar a ella. Guión. Meses. Una carcajada puso las cosas en su lugar. Años. ¿Quién sabe? McCoburn suspiró resignado. Y cometió una imperdonable torpeza. Nos gustaría que la sede se hallara vacante antes del verano del año 2000. La respuesta le hizo comprender su error. Pero era demasiado tarde. Nosotros, además, ya estábamos al tanto. Confíen en la providencia. Es lo suyo. Desde el inicial repaso del manuscrito, Rossi también se había percatado de la posible identidad de los contratantes. Pero quiso cerciorarse. Nada más registrarse el primer contacto en Estocolmo, varios de nuestros agentes, conforme a lo establecido por los tres círculos cada vez que se gesta un trabajo estrecharon el cerco en torno a los tres norteamericanos. Sus inmediatas visitas a Roma, Chicago y Nicaragua, nos proporcionaron unas pistas que serían ratificadas días más tarde. Al mismo tiempo, Hombres del primero y del segundo círculo se reunían en París para estudiar la propuesta. Una propuesta que, dadas las dificultades, estuvo a punto de ser rechazada. Solo la audacia del coronel Hoffman hizo prosperar el proyecto. La advertencia de Lis, nuestra compañera en Estocolmo, fue decisiva. Los nombres esgrimidos por los tres norteamericanos, Gobern, Carnegie y Renner, correspondían, casualmente, a otros tantos jesuitas, muy notables por cierto en la guerra contra el papado y el capitalismo. Arthur F. Gobern, autor del célebre libro El Marxismo. Perspectiva cristiana norteamericana, veía a Jesús como un revolucionario social. James Francis Carney, nacido en Chicago, aunque nacionalizado en Honduras, fue un guerrillero y fiel defensor de los principios de la teología de la liberación. El último, Karl Rainer, teólogo brillante, se distinguió por sus afiladas críticas al papado. En la unidad de las iglesias. Una posibilidad real, libro escrito poco antes de su muerte, en 1984, propugnaba, como medio para lograr la ansiada unidad de los cristianos, el rechazo a la infalibilidad del Papa y a las doctrinas defendidas por el catolicismo romano. Los tres seudónimos, todo un símbolo, nos conducirían, en definitiva, a la poderosa e imparable fuerza a la que había hecho alusión el falso Gobernador. Alrededor de 5.000 jesuitas, militantes de la referida teología de la liberación y de lo que han dado en llamar la nueva iglesia del pueblo o de los pobres. Todo un ejército, en constante crecimiento, duramente castigado y humillado por el Vaticano, y que, en la actualidad, ha echado unas muy firmes raíces en buena parte del tercer mundo. Cinco mil jesuitas a los que, según nuestros agentes, había que sumar cientos de religiosos y religiosas de las más variadas órdenes, y un sinfín de laicos. Solo en América Latina. Esa relativamente joven corriente socio-religiosa tenía a su alcance una arcilla integrada por 350 millones de católicos. Una arcilla fácil de moldear, dada la extrema pobreza y el insultante grado de injusticia reinantes en muchos de esos países. No fue difícil, por tanto, el establecimiento de la verdadera identidad de nuestros patrocinadores y el cálculo de su potencial financiero. He aquí un ejemplo. El líder libio Muammar Gaddafi había contribuido a la causa de estos marxistas descafeinados con una donación de 100 millones de dólares. El dinero fue transferido, vía Suiza, al Banco Central de Nicaragua. Sabíamos, pues, el quién. En cuanto al porqué de la insólita propuesta, aunque el primer círculo lo sospechó en parte, fue igualmente investigado por nuestros expertos. Los informes no mencionaban la palabra odio. Pero no es menos cierto que dicho sentimiento latía en todas las conclusiones de los especialistas de los tres círculos, infiltrados en los centros de decisión de la CIA. De Jesús. Los términos empleados por nuestros hombres pueden resumirse así. Hastío. Imperiosa necesidad de un cambio de 180 grados en las líneas maestras de la Iglesia Católica. Guerra generalizada y sin cuartel a la mafia polaca instalada en el trono de San Pedro. De acuerdo con nuestras prospecciones. La idea de apoderarse del timón del Vaticano en beneficio de los oprimidos de la tierra, no surgió precisamente en los míseros suburbios o en las olvidadas campiñas. La necesidad de un retorno a la pobreza evangélica sirvió, en todo caso, para justificar el proyecto, camuflando los auténticos propósitos de sus creadores. Incontenibles ansias de poder, oscuros intereses y venganza. Por supuesto, de los 25.382 miembros que integraban la compañía en 1986. Sólo una quinta parte se mostraba beligerante, y rabiosamente partidaria de la desobediencia a Roma. Pero esa facción, se hallaba respaldada por muy altos y capacitados jerarcas de dentro y fuera de la compañía. En vista de la situación, como medida precautoria, dos de nuestros especialistas del tercer círculo, sacerdotes jesuitas, por más señas, fueron introducidos a finales de octubre en el cuartel general de la CIA. En la ciudad eterna. El celeberrimo Jesús, en el número 5 del Borgo Santo Espíritu. Sus comunicados resultaron de gran utilidad para clarificar las últimas dudas de la organización. El detonante que activó el plan para procurar el derrocamiento del pontífice, se presentó el domingo, 7 de septiembre de ese año de 1986. A raíz del atentado sufrido por el general Augusto Pinochet, cuando marchaba desde su residencia de descanso en Melocotón hacia Santiago, la cólera del Papa hacia los jesuitas experimentó unas cotas nunca imaginadas. Pocas horas después del atentado, la Policía Política Chilena, CNI, y los servicios de información de la Anunciatura Vaticana en Santiago confirmaron lo que era un secreto a voces. Respaldando a los activistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, responsable del ametrallamiento del coche en el que viajaban el general y uno de sus nietos, figuraba un nutrido grupo de jesuitas y religiosos que, en mayor o menor grado, aplaudían el hecho. Todos ellos comulgaban con la referida teología de la liberación desarrollando sus actividades en los barrios marginales de la capital chilena. En especial, en el de la Victoria, uno de los más conflictivos. Entre los cientos de detenidos, se hallaban tres sacerdotes franceses, Pierre Dubois, Daniel Caruete y Jaime Lancelot, que, en cierto modo, fueron elegidos como chivos expiatorios y arrojados del país el jueves, 11 de septiembre. Estas, y las siguientes expulsiones de otros dos sacerdotes norteamericanos, presuntamente implicados en la lucha contra Pinochet, elevaron peligrosamente la ya aguda tensión existente entre la Iglesia chilena y el régimen del general. Fueron días febriles. Los teletipos de la Anunciatura Apostólica en Chile no cesaron de rebotar información confidencial. Y el Papa, según nuestros informantes, logró sus secretos objetivos. En clave, como es habitual, la Secretaria de Estado recibió cumplida cuenta de los sacerdotes y religiosos, sospechosos de actividades subversivas. La lista de los jesuitas igualmente implicados. 37 en total, llegó al Vaticano por valija diplomática. El viaje de su santidad al país más largo y angosto del mundo, previsto para abril de 1987, se vio seriamente amenazado. El estado de sitio, decretado como consecuencia de los sucesos del 7 de septiembre, constituía un obstáculo moral que desaconsejaba la visita. Y el pontífice, más irritado por la espina marxista que sus propios religiosos y sacerdotes, le habían clavado en lo más íntimo que por la dictadura chilena, Desenterró el hacha de guerra. Desempolvó el viejo dossier reunido en vida de Pablo VI sobre la Levantisca Compañía de Jesús, así como el inédito discurso de reprobación elaborado por su antecesor, Juan Pablo I. Un duro discurso que ya había estremecido los muros del Jesús en noviembre de 1978. Y se dispuso a cauterizar, de una vez por todas, la irritante herida. El Papa abrió la caja de los truenos, pasando revista a los manoseados cargos que pesaban sobre los jesuitas. Rebeldía. Desacato a la autoridad del papado. Lamentables limitaciones. Falta de ortodoxia doctrinal. Inclinación y práctica del marxismo. Participación en el poder temporal. Colaboración y aliento a la guerrilla. Subversión. Manipulación de los evangelios. Defensa del aborto, del divorcio y de la homosexualidad. Exigencias de un sacerdocio no célibe. Ataques a la inmaculada concepción. Reticencias en tomo al diablo y al infierno. Desafío a la rígida política vaticana sobre la natalidad. Desprecio a los sagrados tribunales eclesiásticos. E intentó, por no alargar tan penoso expediente, de creación de una iglesia paralela con mujeres sacerdotes y un Cristo rebajado al rango de comandante en jefe de la revolución marxista-leninista. Con toda probabilidad, fue uno de los momentos más delicados en la yazarosa existencia de los llamados soldados del Papa. Y el pontífice barajó las posibilidades a su alcance. Podía modificar el estatus de la compañía, convirtiéndola en una inofensiva congregación diocesana, bajo el bastón de los obispos. Ello hubiera significado la pérdida de muchos de sus privilegios. Cortar el miembro gangrenado, suprimiendo la CIA. Con carácter temporal. Y podía también sofocar el incendio que amenazaba buena parte de la iglesia, borrándoles de un plumazo y para siempre. Pero el airado polaco tuvo que beberse la cólera. Al menos por el momento. Con gran tacto. Los diplomáticos vaticanos, le hicieron ver lo improcedente de una decisión tan cruda. Y no, porque la compañía de Jesús les importara gran cosa, sino para salvar los acuerdos y las subterráneas negociaciones políticas iniciadas dos décadas antes con los países del Este. Condenar a los jesuitas por sus ideas marxistas, o por sus actividades en la guerrilla, y en los gobiernos comunistas, equivalía a desautorizar a los regímenes soviético, y de la Europa Oriental. El Pacto de Metz, debía ser respetado a toda costa. El impulsivo pontífice había estado a punto de cometer el mismo error de 1981, cuando, por idénticas razones, trató de meter en cintura a los descarados jesuitas. Que nadie se llame a engaño. La amenaza sigue en pie. La bomba de relojería está conectada. Si el comunismo cae, y este papá trabaja horas extraordinarias en su acoso y derribo, la compañía de Jesús puede ser demolida por el rodillo vaticano. En una moderna y casi cinematográfica versión de los lamentables hechos acaecidos en 1773, cuando Clemente XIV, también por razones políticas, firmó la disolución de los 22.589 miembros que integraban la venerable institución. Entretanto, el polaco parece contentarse con la táctica de la amonestación periódica. Naturalmente, ese barril de pólvora sobre el que se sienta hoy la familia jesuítica resultaría neutralizado si, por ejemplo, el actual vicario de Cristo desaparece o es forzado a renunciar a su cargo. Los tiempos han cambiado y obligan a estrategias diferentes a las adoptadas en el siglo XVIII. La célebre respuesta de los jesuitas desposeídos por Clemente XIV, zunt, aut non sint", que sean como son o que no sean, dio no a lugar en la era de las computadoras y de las comunicaciones vía satélite. Y aquí entró en juego el plan propugnado por nuestros patrocinadores. Un plan destinado a salvaguardar la filosofía los bienes, y, como fue dicho, el futuro de la compañía. Para que nos hagamos una idea de la gravedad del problema, basta con recordar el capítulo de la docencia. Si la Santa Sede decide algún día la incineración de la CIA, más de 6.000 jesuitas, 63.000 profesores laicos, y un millón y medio de alumnos se verían obligados a buscar nuevos horizontes. A este desastre habría que sumar el incierto porvenir de más de 650 instituciones educativas facultades filosóficas y teológicas escuelas profesionales e institutos de toda índole la compañía de jesús en definitiva no estaba dispuesta a cruzarse de brazos y a esperar con beatífica resignación un segundo dominus redemptor. horas después de la secreta y tormentosa reunión en el palacio apostólico uno de los espías de los jesuitas en la segunda sección de la secretaría de estado cruzaba la plaza de san pedro entrando en la casa generalicia del borgo santa espíritu las alarmantes noticias fueron recibidas con escepticismo. Estaban curados de espantos. Sin embargo, a espaldas del padre Petrache Kolbenbach, general de la compañía, desde 1983, una poderosa rama de la jerarquía jesuítica puso en movimiento el brazo armado, destinado a conjurar el problema. A los pocos días, se celebraba la ya mencionada entrevista de Estocolmo. Pero lo que tampoco saben nuestros contratantes es que los tres círculos han llegado al fondo de sus verdaderas intenciones. La propuesta de estos jesuitas radicales, tal y como he referido, fue clara y concreta. Materializar la renuncia del Papa. Pero no dijeron toda la verdad. El plan era más civil y no y ambicioso. Nuestros hombres en el Jesús lo interceptaron en una de las clandestinas conversaciones preparatorias. En síntesis, pretendían y pretenden lo siguiente. Una vez derrocado el Bolacó, la compañía, aunando fuerzas, batallaría en todos los frentes con el objetivo de sentar en la silla de Pedro a uno de los suyos. El prestigioso cardenal, jesuita desde los 17 años, Carlo María Martini, en la actualidad en la sede de Milán. Este erudito y brillante escriturista, que en el pontificado de Pablo VI llegó a predicar al actual Papa en el retiro anual del Vaticano, reunió hoy los méritos suficientes para salir elegido en un futuro conclave. Martini, extraordinariamente popular, ha sabido ganarse a la juventud. Disfruta de una edad apropiada. Nació el 15 de febrero de 1927 y, para sosiego del Colegio Cardenalicio, es italiano. Como buen jesuita, es abierto, tolerante, culto y astuto. Tiene una dilatada experiencia en política vaticana, siendo miembro del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, de la Congregación, para la Doctrina de la Fe, de los Obispos, de los Sacramentos, de los Religiosos, del Instituto Secular, de la Evangelización de los Pueblos y de la Educación Católica. En los sondeos efectuados por nuestra organización, el Turines, en efecto, aparece como Papa Si Martini alcanza el pontificado, el momento y la coyuntura son propicios. La compañía de Jesús, triunfante y atrincherada en su trono papal, se apresuraría a poner en marcha, entre otros revolucionarios proyectos, la inmediata desinfección de la cúpula vaticana. El Opus Dei sería arrojado al mar. Se relanzaría el anestesiado concilio Vaticano II, frenando la preocupante involución de la Iglesia y el mundo católico, muy probablemente, asistiría a cambios espectaculares, tanto en las formas como en el fondo del diario que hacer de la Santa Sede. Pero los inspiradores de este plan, ignoran que los tres círculos, también ha trazado sus propios objetivos. Y toda la organización, trabaja ya en esa dirección. Pero de este secreto asunto, me ocuparé a su debido tiempo. El 29 de diciembre, la operación Gloria Olivae estuvo a punto de ser cancelada. Una llamada telefónica desde el John alertó al coronel Hoffman. El coordinador había acertado al insistir en el seguimiento de los principales hombres de la trama jesuítica. La desconfianza de Frank estaba justificada. Agentes del tercer círculo, desplazados a la referida ciudad francesa con la misión de controlar a Baos de los patrocinadores implicados, grabaron una conversación preocupante. Esa noche, en el centro de espiritualidad de Châtelard, cuatro de los 140 jesuitas reunidos para discutir el tema de la opción preferencial por los pobres perfilaron el cómo, dónde y cuándo hacerse con los 100 millones de dólares importe de la operación. Pero, confiados, cometieron una grave indiscreción. En el transcurso de la charla, al referirse al segundo pago, aludieron a algo que nos alertó. El coronel detectó la argucia. Y fue suficiente un rápido contacto con William Webster, a la sazón, jefe del FBI, para malograr sus torcidos propósitos. Desde hacía meses, con el consentimiento del entonces presidente Reagan, la mencionada Oficina Federal de Investigación, en estrecha colaboración con la CIA, había ideado un maquiavélico sistema para satisfacer los posibles chantajes y rescates solicitados por los grupos terroristas. Unos billetes de banco, impresos con una sustancia que entraba en un irreversible proceso de degradación a tiempo fijo. Según las necesidades, estos billetes químicos podían ser programados para una total autodestrucción, en horas o días, o, sencillamente, para que permanecieran marcados, facilitando así el posterior seguimiento de las autoridades. La maniobra era casi perfecta. Los últimos 50 millones de dólares, en papel químico, serían ingresados en Ginebra una vez derrocado el pontífice. Ellos se ahorrarían la mitad del pago y, al mismo tiempo, se desembarazarían de la organización que había propiciado la renuncia y que, incluso, les estaba brindando el acceso al papado. Los planes, comentaron, no podían fallar. Con los dólares convenientemente marcados y una oportuna denuncia a la Interpol, nuestra sentencia de muerte estaba asegurada. Dos días después, un mensajero anónimo llamaba a la puerta del Borgo Santo Espíritu. Y los cabecillas del plan recibieron una copia de la cinta magnetofónica del John, con una elocuente advertencia. Un nuevo error y la documentación reunida hasta este momento irá a parar a manos del Pontífice, del Padre General y de la prensa mundial. Nuestros patrocinadores, obviamente, entendieron la peligrosidad de su doble juego y olvidaron, por el momento, las negociaciones con los agentes de la CIA que debían suministrarles el dinero. Y he dicho bien. Lo olvidaron, por el momento. Rossi tuvo que admitirlo. La información que acababa de leer era correcta, al menos la referente a los dólares químicos. Por aquellos años, menos 1986 o 1987, su departamento recibió, vía digos, la inquieta y eficaz policía antiterrorista italiana, un comunicado altamente reservado, procedente de Estados Unidos, en el que se especificaban algunos pormenores al respecto. E intrigado entró de lleno en la siguiente narración. Un texto en tinta roja, y, en consecuencia, expresamente dirigido al pontífice. Y ahora, Santidad, con el exclusivo propósito de centrar la aguja de sus pensamientos, permítame que le ofrezca unas pinceladas en torno a la naturaleza y el funcionamiento de la organización en la que me muevo, y en la que desempeño la función de especialista del segundo círculo. No le hablaré de su origen. Su cristalizada mente no lo entendería. Y lo que es peor, correría el riesgo de asociarla a una peligrosa escuela iniciática. Si sí estoy autorizado a notificarle que los tres círculos tienen siglos de antigüedad y que hoy la integran hombres y mujeres de todo el mundo, ciudadanos que en su vida particular desempeñan las más variadas y honorables profesiones, personas de todas las razas que, de vez en cuando, son reclamadas para planificar y ejecutar lo que podríamos calificar como empresas de alto riesgo o extrema dificultad, el carácter secreto de la misma los protege. Más aún, el organigrama sabiamente renovado a través de los tiempos, impide que los agentes de los círculos exteriores tengan acceso a la identidad de sus hermanos de los círculos interiores. El primero de estos círculos, el central, está formado por los cerebros de la organización. A ellos compete la toma de decisiones. Nadie los conoce. Pero le aseguro que son los auténticos ángeles guardiáns y controladores del planeta. Su santidad, con todo derecho, puede pensar en eminentes científicos, poderosos banqueros y empresarios prestigiosos humanistas, y, en suma, hombres amantes de la paz y del progreso. El segundo círculo lo constituyen los ejecutores. En otras palabras, aquellos que por sus especiales dotes se encuentran capacitados para dirigir, coordinar y ejecutar los proyectos. En cuanto al tercer y último círculo, el más numeroso, aparece como un magnífico cuerpo de élite, integrado por especialistas que materializan los proyectos. Se distinguen por un anillo, diferente para cada hombre, y que, en cierto modo, resume su personalidad y las cualidades que le hacen digno de pertenecer a la organización. Son los mejores en su trabajo. Y puedo asegurarle que, hasta el día de hoy, rara ha sido la ocasión en la que han fracasado. Conforme profundice en el presente relato, deberá reconocer conmigo que no exagero, y vayamos con la filosofía de los tres círculos. ¿Cuál es el lema que la sostiene? Muy simple. bebis. Tendrás paz, si tú la prodigas. Solo actuamos cuando, de esas operaciones, se deriva un beneficio para la mayoría. No entendemos de patrias ni credos políticos o religiosos. Nuestra doctrina es otra. Caminar hacia un progreso solidario. Jamás recurrimos al derramamiento de sangre. Vamos desarmados. Pero somos realistas y nos vemos empujados a aceptar que, en determinadas misiones, resulta difícil respetar la legalidad. Digamos que es la cara humana de la organización. Aunque suene a justificación, lo cierto es que siempre tiene un carácter transitorio. Y tarde o temprano, restituimos cuanto haya sido objeto de manipulación ilegal. Asumimos esa parte de culpa. Pero, insisto, dadas las circunstancias, no hay alternativa. Nosotros no hemos hecho el mundo. Solo intentamos cambiarlo. ¿En qué proyectos nos hemos visto envueltos? La humanidad quedaría perpleja si tuviera conocimiento de lo que atesoran nuestros archivos pero tampoco pretendemos el reconocimiento o la vanagloria no obstante les citaré algunos ejemplos descubrimiento de América fue la comunidad judía quien solicitó nuestra ayuda para propiciar el gran viaje aliviando así el injusto castigo propugnado por la iglesia y materializado por los reyes católicos contra este pueblo y los horizontes de la historia se ensancharon aviación los hermanos Orville y Wilbur Wright miembros del tercer círculo Ensayaron y perfeccionaron a principios de siglo lo que otros adelantados habían imaginado y planificado. Su audacia y valor contribuyeron decisivamente al avance colectivo. Einstein. ¿Cree su santidad que trabajó en solitario? La carrera espacial. ¿Imagina quién estaba detrás de la constitución de NASA? ¿Quién suministró desde el principio el aliento, los conocimientos y los medios para tan ambiciosos y fructíferos viajes? ¿Quién inspiró al presidente Kennedy la conquista de la Luna? Hombres del segundo y del tercer círculo se han tripulado las naves Apolo. Y otros se preparan para la exploración del planeta Marte. Y le mencionaré igualmente varios de los planes en los que nos hayamos comprometidos en la actualidad. Localización de la mítica isla continente, la Atlántida, desaparecida hace 11.000 años. Cree su santidad que los soviéticos la buscan por deporte. Localización del cadáver, presumiblemente congelado, de Hitler. ¿De verdad considera que se suicidó? Rescate de un centenar de manuscritos, identificados como los rollos del Mar Muerto, cuyo delicado contenido, de hacerse público, pondría en situación comprometida a tres grandes corrientes religiosas. Esos pergaminos se hallan secuestrados en Israel desde los años 50. Su santidad sabe muy bien a qué me refiero, proyecto, caballo de Troya. Parte del mismo, ha salido ya a la luz pública. Creación de un gobierno planetario. Estima el Santo Padre que el primer paso, la Comunidad Económica Europea, es fruto de la casualidad. El mundo está condenado a ser feliz. Marchamos hacia esa todavía aparente utopía. Estamos en ello. Y le aseguro que lo conseguiremos, desterrando así, y para siempre, las grandes guerras. Somos una organización optimista. Por eso, Santidad, logramos cuanto nos proponemos. Goldsmith, el poeta inglés y miembro también de los tres círculos, resumió nuestro espíritu con las siguientes palabras. Replicamos a la maldad con la imaginación. Y ahora proseguiré con lo que importa. La operación Gloria Olivae. Roma 8 de enero de 1987, jueves. 10 horas. Los primeros 50 millones de dólares, como sospechábamos, fueron transferidos desde Managua, vía Panamá. El plazo expiraba dos días más tarde. Una semana después, respetuosos con lo acordado en Estocolmo. El nombre de Santino Bacara aparecía impreso en las páginas del periódico italiano Corriere de Yacera. Nuestros patrocinadores, eso creemos, no se percataron de un detalle que, de haberlo detectado, los hubiera hecho reflexionar. La esquela en cuestión, anunciando el tercer aniversario del fallecimiento de este honorable ciudadano, habría visto la luz de cualquiera de las maneras. Me explico. El señor Bacara nada tenía que ver con la presente historia. Una elemental comprobación les hubiera puesto en alerta. Si el referido aviso mortuorio había sido publicado en los dos años precedentes, lo normal es que también fuera insertado en 1987. Es decir, aunque los jesuitas no hubieran depositado el dinero en Ginebra, el nombre de Bacara habría estado allí, puntual a la cita. La explicación era sencilla. La contraseña, anunciando el arranque de las operaciones, iba fundamentalmente dirigida a nuestros hombres en Roma. Más claro aún. Antes de consolidar el acuerdo, la organización había hecho suyo el plan para derrocar al pontífice, al margen de los solicitantes. Una vez estudiado, los cerebros del primer círculo estimaron que con los infinanciadores, un giro en la deriva de la Iglesia Católica beneficiaría a la mayoría, preparando a la humanidad para el decisivo tercer milenio. Y los jesuitas mordieron el cebo. El nombre de la Operación Gloria Oliva e Guión, la Gloria del Olivo, Guión tampoco obedeció a un capricho. Fue inspirado por uno de nuestros agentes en Dublín, Cómo materializar la renuncia del Papa, sin derramamiento de sangre. Esta era la cuestión. Y durante semanas, especialistas del segundo y tercer círculos en derecho canónico expurgaron en Roma, París, Oxford y Colonia el pasado y presente de los códigos, leyes y constituciones eclesiásticos, a la búsqueda de datos. Los resultados de la minuciosa investigación, aunque escuálidos y difusos, terminaron abriendo una posible vía. Un camino que fue sometido al criterio del primer círculo. Ante nuestra sorpresa, la historia del papado solo conoce un único caso de renuncia. El de Celestino V, el 13 de diciembre de 1294. Tres años después, su sucesor, Bonifacio VIII, publicaba la primera norma en relación a tan inusual circunstancia. Libro III de las Decretales. Pero esa renuncia de lois San Celestino V no servía. Las razones aducidas, falta de sabiduría, rechazo del pueblo llano y precaria salud, se hallaban dentro de la ortodoxia. Contemplada a la luz del actual Código de Derecho Canónico, Art. 1. Del Romano Pontífice 332.2. La marcha de Pedro Angeleri de Morone podría ser calificada de libre y voluntaria. Para que el Papa renuncie en su oficio, reza el citado pasaje de la legislación canónica en vigor. Se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Es decir, si así lo desea, el pontífice puede abandonar su cargo cuando lo considere oportuno. Y nadie está jurídicamente capacitado para obligarle a desistir. Obviamente, esta clase de renuncia, la única legal, no cuadraba en nuestros planes. La misión de los tres círculos no consistía en sentarse y esperar un milagro. El actual pontífice no parece dispuesto a retirarse en vida. Y los expertos de la organización trazaron las posibles soluciones. Todas fueron sometidas a juicio implacable. Pero sólo una alcanzaría el visto bueno. Podía ser obligado a renunciar ante la evidencia de compraventa de cosas de naturaleza espiritual, simonía. Podía ser acusado de hereje. ¿Qué ocurriría si entraba en un irreversible estado de demencia? ¿Continuaría en su puesto si se viera súbitamente sorprendido por una parálisis total? ¿Y si quedara mudo? ¿Qué acontecería si, por razones inexplicables, tratara de adoptar medidas que pusieran en peligro la estabilidad del mundo? Curiosamente, la legislación eclesiástica no contempla ninguna de esas hipotéticas, pero veros y miles posibilidades. Al menos, con suficiente claridad. Según los más preclaros comentaristas de Derecho Canónico, situaciones como la simonía, la herejía notoria o la demencia deben excluirse tajantemente, por la providencia particular de Cristo para con su iglesia. Padre Capello en suma de Derecho Canónico, volumen. Y, con todos nuestros respetos para este canonista, uno de los más prestigiosos del mundo. Su confianza en la divina providencia, resulta tan pueril como peligrosa. Tampoco nos pareció una argumentación ecuánime manifestada por el cardenal Lega en sus comentarios sobre derecho procesal eclesiástico, volumen tercero. La primera sede, dice Lega, por nadie puede ser juzgada. El pontífice juzga a todos los pontífices de todas las iglesias, pero nunca hemos leído que él pueda ser juzgado. La tesis, muy discutible, parece referirse a asuntos de gran tonelaje, doctrinales o de fe. Pero no era este el caso que manejábamos. Intentar que el Papa polaco entrara en colisión con las facciones conservadoras de la Iglesia Católica en materia de ortodoxia era una solemne pérdida de tiempo. La renuncia debía orquestarse desde planos inferiores. Menos ambiciosos, pero eficaces, y que terminarán, colocándole en el filo de la navaja. En una situación límite, bien definida, y que, como contempla el Enchiridion Vaticanum, volumen V, guión, forzase al colegio cardenalicio a redactar su destitución en el supuesto de que el pontífice se mantuviera en sus trece. Finalmente, la organización perfiló su proyecto en base a los juiciosos razonamientos de otro acreditado canonista. Según Alonso logó en comentarios al Derecho Canónico, volumen. Y, la pérdida de razón en un papá puede ser considerada como una auténtica muerte física. En consecuencia, si esto ocurriera, el pontífice se vería obligado a la renuncia involuntaria. Este, en suma, fue el objetivo propiciar un claro estado de locura que desencadenara su derrocamiento. El cómo conseguirlo, tarea nada fácil, fue obra del audaz e imaginativo coronel Frank Hoffman. Y a primeros de noviembre, el plan recibió la necesaria luz verde. Y el inicio de la operación Gloria Olivae, en su fase preparatoria, fue dispuesto para el 16 de enero de 1987. Un día antes, coincidiendo casualmente con el 80 aniversario del que había sido general de la Compañía de Jesús, Padre Arrupe, los instigadores se personaron en la enfermería del Borgo Santa Espíritu. Llevaban un ejemplar del Corriere de Yacera. Una vez celebrada la misa, tras entonar un devoto motete a Nuestra Señora, le mostraron el aviso. Y el ilustre enfermo guardó silencio, al tiempo que unas fugaces lágrimas corrían por sus mejillas. Pero la mayoría de los presentes interpretó aquella emoción como lógica consecuencia del cariñoso y oportuno motete, entonado en su idioma natal. El euskera. Coimbra 16 de enero de 198 Z, viernes. 08 horas. Joao Lucas marcó el número telefónico convenido. 717.844. Y aguardó impasible. Las luces de la apacible villa lucidana habían ido cediendo ante la gris y rezagada claridad del nuevo día. Al otro lado de la avenida Emidio Navarro, el río Mondego desfilaba ocre y aburrido. Ajeno a los planes del coordinador de la operación Gloria Oliva en Portugal. Tras una corta espera, la Madre María del Carmen del Santísimo Sacramento atendió la llamada de nuestro hombre del segundo círculo. No nos equivocamos. La priora del convento de Santa Teresa, de las carmelitas descalzas de la mencionada ciudad de Coimbra, se mostró feliz ante las palabras de aquel desconocido. ¿Y la cita? Fue concertada para las diez de esa misma mañana. Y Lucas, nombre supuesto, volvió a repasar las órdenes del coronel Hoffman. Aquel primer paso era crucial. No podía fallar. Semanas antes. En los estudios preliminares, cinco agentes de los tres círculos, con Joao a la cabeza, habían procedido a un minucioso examen de los planos del Carmelo, ubicado en la Rua de Santa Teresa. También los edificios colindantes, fueron sometidos a un riguroso y detallado análisis. Con el paso de los últimos 243 años, las edificaciones han ido acorralando el recinto de clausura, asomándose incluso a la intimidad de sus jardines. Una de aquellas construcciones, Situada en la confluencia de la Rua Miguel Torga con la Avenida M. Sousa, podía favorecer el desarrollo de la fase inicial del plan portugués. El bloque de apartamentos, bautizado con el nombre de Penedo, con sus ocho plantas, nos brindaba un excelente punto de observación de buena parte del patio interior del monasterio. Para una situación de emergencia, nuestros hombres habían dispuesto una segunda base de apoyo: la Villa número 52 de la referida Avenida Sousa, limítrofe con el muro posterior del convento. Tanto el Chalet, Hoy ocupado por la Asociación Nacional de Municipios Portugueses, como uno de los pisos del edificio Penedo, fueron alquilados por terceras personas, sin relación alguna con la organización. Como ocurre con frecuencia, el capítulo más laborioso de nuestro trabajo en Coimbra fue de naturaleza burocrática. Me refiero, en concreto, a la obtención de los planos originales del monasterio. Pero la sagacidad de Lucas dio sus frutos. Y los especialistas, finalmente, se hicieron con una copia del proyecto del arquitecto carmelita Fray Pedro de la Encarnación, que lo diseñó en 1714. En cuanto al régimen de vida, costumbres y contadas salidas al exterior de la veintena de hermanas que habitaba el convento, la información obtenida, aunque exacta, fue insuficiente. Nuestros hombres recurrieron a todos los medios a su alcance. Sucesivos capellanes, incluido el obispo coadjutor de Coimbra, doctor Antunes, médicos, familiares y, por supuesto, al doctor Brito Cardoso y al fotógrafo VP Curto, autores de un pequeño libro editado con motivo del 50 aniversario de la restauración de dicho Carmelo. La organización era consciente de que esta documentación previa no era vital para el desarrollo del plan. Pero ese es nuestro estilo. Disponer de un máximo de datos. Naturalmente, otros agentes fueron movilizados en Europa a la búsqueda de información. Pero tropezaron con un grave inconveniente. Cada convento carmelita disfruta de autonomía propia. Con unas características peculiares, en consonancia con la región donde se alza, y de acuerdo también con los criterios de sus respectivas superioras. En este sentido, por tanto, el acopio de material tenía que propiciarse desde el interior. Hijo a Lucas, como digo, actúa sin dilación y con la sangre fría que le caracteriza. Y a las nueve y media de esa mañana abandonaba el discreto hotel Astoria rumbo a la pequeña colina sobre la que se asienta el Carmelo de Santa Teresa. La espera en la penumbra del espacioso y espartano locutorio fue breve. En aquellos primeros segundos, y me limito a transcribir el cuidadoso informe remitido desde Portugal, su atención quedó prendida en la curiosa leyenda existente en la puerta de la Inmaculada Estancia. Hermano, repara bien. O no entrar, o hablar de Dios. Que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. La escéptica sonrisa de Joao fue bruscamente borrada por el cálido saludo de la madre priora. La organización, prudente e intuitiva. Había desplegado un singular interés a la hora de reconstruir la personalidad de esta mujer. La delicada misión encomendada a nuestros hombres así lo demandaba. Los posteriores acontecimientos nos darían la razón. La Carmelita María del Carmen no ocupaba aquel puesto por casualidad. A pesar de sus cercanos 60 años, gozaba de una inteligencia rápida y sutil. Había ingresado en la orden a los 17 años, permaneciendo por espacio de 40 en el Carmelo de Coimbra. Y a pesar de ese dilatado aislamiento, su conocimiento de la realidad del mundo era envidiable. Como iríamos verificando, la priora practicaba con exquisito celo el principio evangélico de la paloma y la serpiente. Sabía de la candidez de la primera y de la desconfianza de la segunda. Y estaba en su derecho. Más aún, esta actitud era casi obligada en la monja. La explicación había que buscarla en una de las inquilinas del convento. Una anciana carmelita, mundialmente famosa. Un objetivo, en suma, Extraordinariamente apetecible para todos los reporteros y creyentes del orbe católico. En definitiva, nuestro objetivo, Joao Lucas, fue derecho al asunto. Y la superiora escuchó con avidez, respondiendo sin rodeos a las estudiadas preguntas del visitante. Una hora después, el coordinador de la operación se despedía con la promesa de retornar en la mañana del lunes siguiente. Pero esta vez no lo haría en solitario. Ese 19 de enero, le acompañaría un supuesto familiar. Una mujer de 27 años. Especialista del tercer círculo, que desempeñaría un papel esencial en la primera fase del proyecto. Como acabo de mencionar, el objetivo de los tres círculos en Coimbra era una de sus ciudadanas, María del Corazón Inmaculado. Una anciana monja de clausura, más conocida por Sor Lucía. La única sobreviviente de las misteriosas apariciones marianas de 1917 en la región de Covadeiría. Pero el acceso a esta carmelita descalza, que en 1987 contaba 80 años de edad, resultaba casi impracticable, al menos desde el exterior, y para la inmensa mayoría de los mortales. La razón es obvia. Según la Iglesia Católica, esta venerable hermana es la depositaria de una especie de revelación, otorgada al mundo el 13 de julio del referido año de 1917, por boca del singular personaje, con apariencia de hermosa niña, que protagonizó algunos de estos sucesos. El mensaje, popularmente denominado como el tercer secreto de Fátima, jamás ha sido revelado. Lucía de Jesús Santos, lo puso por escrito entre el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero de 1944. Posteriormente fue enviado a Roma en un sobre lacrado. Y hasta el día de hoy, haciendo caso omiso a las reiteradas solicitudes de los creyentes, los pontífices y cardenales que han logrado leerlo, han optado por el silencio, fomentando así, quizá involuntariamente, todo un río de especulaciones. ¿A cuál más peregrina? Y antes de proseguir, debo aclarar, en nombre de los tres círculos, y en el mío propio, que jamás hemos concedido un excesivo valor al citado tercer secreto. Es un hecho patente, y repetido hasta el aburrimiento que la propia Iglesia de Roma ha restado importancia a su contenido, negándose a incluirlo entre los argumentos de fe. La dudosa fiabilidad de los igualmente llamados primero y segundo secretos de Fátima invalida peligrosamente al tercero. Pero nuestra misión no consistía en juzgar la bondad de dicho mensaje, sino en apoderarnos de él. Por una serie de razones que beneficiaban a la operación Gloria Olivae, y que detallar en su momento, la organización estimó necesario el rescate de semejante revelación. Naturalmente, dado su carácter reservado, llegar hasta él presentaba serias dificultades. Y durante un tiempo, el segundo círculo estudió las diferentes posibilidades para hacerse con el codiciado texto. Un comunicado que, según nuestros confidentes, no supera las 15 líneas dos de nuestros agentes en Roma confirmaron las iniciales sospechas. La célebre y sencilla hoja manuscrita por Sor Lucía se hallaba depositada en una de las cámaras acorazadas del edificio del archivo secreto, en el corazón de la ciudad del Vaticano. Una copia permanece en el pequeño cofre de 30 por 25 centímetros, en madera esmaltada, reservado a los muy delicados secretos del santo Oficio, un cofre que solo puede ser abierto con el concurso de tres llaves y que se guarda en la caja fuerte existente en una de las estancias próximas al gabinete privado de su santidad, en el palacio apostólico. En un primer momento, se concibió la idea de acceder al mensaje mediante un ingenioso y bien trazado plan, que consistía en el ingreso y posterior ocultación en el refugio antiatómico practicado en los sótanos del archivo secreto, de tres especialistas del tercer círculo. De acuerdo con nuestros cálculos, en el espacio de dos horas, la cámara acorazada quedaría abierta y, su contenido, a disposición de los infiltrados. En dicha bóveda, además del referido secreto de Fátima, se custodian, entre otros valiosos documentos, la última carta de María, la Reina Católica de Escocia, dirigida al Papa poco antes de ser decapitada por Isabel I de Inglaterra, la petición de 75 colores ingleses, suplicando al pontífice la anulación del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, las misivas de amor de este rey a Ana Bolena, los sellos de oro, de un kilo cada uno, de los monarcas españoles Felipe II y Felipe III. Los rollos intercambiados en 1146 entre los emperadores bizantinos y los papas, solicitando protección para los cruzados. El dogma de la Inmaculada Concepción, encuadernado en Rico Tercio Pelo Azul, y la carta, confeccionada en seda bordada, de una emperatriz de la dinastía Min, escrita en 1655, reclamando al papa la ayuda necesaria para la cristianización de China. Lamentablemente, el asalto al tentador archivo secreto vaticano tuvo que ser anulado. Y no por falta de valor. Nuestros hombres, ya lo expresé, son los mejores. La Operación Gloria Olivae contemplaba una segunda, y no menos arriesgada intervención en las kilométricas galerías de dicho centro. De haber procedido a la manipulación de la bóveda acorazada y al microfilmado del mensaje, la posterior entrada de los siguientes especialistas se habría visto comprometida. Aunque la apertura de la caja fuerte fue planificada de forma que no fuera detectada por la seguridad, el segundo círculo prefirió no atentar la suerte. En cuanto a la posibilidad de abrir el cofre que guarda la copia, la organización desestimó el arriesgado plan del coronel Hoffman. Demasiado peligroso y, sobre todo, excesivamente laborioso. Y se optó por el proyecto portugués. Aunque no exento de riesgos, presentaba una razonable viabilidad, siendo susceptible de ejecución en un plazo de tiempo prudencial. El objetivo, como fue mencionado, no era otro que la evidente de los sucesos de Fátima. A pesar de la casi infranqueable muralla que la separa del mundo y que, no nos engañemos, la ha reducido a una prisionera del Vaticano. Los informes recibidos a fines de 1986 sobre su progresiva pérdida de visión nos hicieron concebir esperanzas. Había una posibilidad. Y los hombres de Lucas supieron aprovecharla. Pero, para garantizar el éxito de la misión, era necesaria una previa aproximación al mundo en el que se desenvuelve esta monja de clausura. En suma, debíamos infiltrarnos en la comunidad carmelita de Coimbra. Solo así, controlando los movimientos de Sor Lucía desde el interior, estaríamos en disposición de atacar la segunda y última fase del trabajo con rapidez y eficacia. Y el lunes, 19 de enero, Joao se personaba de nuevo en el convento. La priora y María Gracia, la hermana Portra, Acogieron a la joven y supuesta sobrina con ternura y diligencia. A las once, tras una fingida y conmovedora despedida, la señorita Lara Malos cruzaba el sólido portón existente a la derecha del tradicional torno, iniciando el periodo de prueba como postulanta. Nuestras previsiones se cumplieron. La oportuna y sustanciosa doté, 10.000 dólares, ofrecida por el acaudalado financiero Lisboeta junto con la documentación requerida en estos casos, contribuyó a disipar las posibles suspicacias de la comunidad en general y de la superiora en particular. La preocupante escasez de vocaciones también jugó en nuestro favor. En aquellas fechas, el Carmelo de Santa Teresa reunía a un total de 23 hermanas. De estas, solo tres lucían el velo blanco de novicias. Como es fácil imaginar. Ante la muy probable circunstancia de una comprobación de identidad por parte de las autoridades eclesiásticas o civiles de Coimbra, los certificados y la documentación exigidos por el monasterio, bautismo, confirmación, médico psiquiátrico y personal, fueron hábilmente falsificados, utilizando datos reales, pertenecientes a otro de los miembros de la organización con residencia en Oporto. Y la médico y psiquiatra Lalara Malos, mujer de escasas palabras y ánimo de acero, conocida en los tres círculos como la Nevera, se dispuso a cumplir como aspirante a Carmelita Descalza. Sesenta y cinco días después, coronada la operación, ante la lógica desolación de las hermanas, abandonada el convento, convencida de su falta de vocación religiosa. Y el plan fue activado. Esa misma mañana del lunes, en uno de los apartamentos de la zona superior del número 353 del edificio penado, B, se acometía la estrecha vigilancia de los jardines interiores del Carmelo. A partir de esos momentos, todo dependía de Lara, el coronel Hoffman había autorizado varios sistemas de comunicación entre la postulante y nuestros hombres. El más importante se basaba en un doble emisor, alojados en los extremos superiores de la montura de las gafas utilizadas por la especialista del tercer círculo. Tanto las materias como los mecanismos de apertura y cierre, convenientemente miniaturizados, fueron dispuestos en el interior del material plástico de la referida montura y de las patillas. Al pulsarlos, una red de imperceptibles capilares que cruzaba el interior de cada uno de los cristales se activaba automáticamente, emitiendo una radiación superior a las 0.8 micras. Esta luz, perteneciente al espectro infrarrojo, de una longitud de onda, como digo, superior a los 8.000 Armstrong, guión es invisible al ojo humano y, en consecuencia, indetectable por las hermanas que pudieran acompañar o rodear a la gente infiltrado. Las pulsaciones podían practicarse por separado, desde cualquiera de las lentes, o en forma conjunta, accionando ambas pilas a la vez. Los mensajes, siempre en una clave secreta, eran recibidos por el enlace en el exterior mediante unas sencillas lentes de visión igualmente infrarroja. La argucia, sin embargo, se hallaba limitada por un inconveniente. Las características del invento solo hacían viable este tipo de comunicación desde el patio a los jardines interiores. Y puesto que ignorábamos cuáles podían ser los movimientos de nuestro agente durante su estancia en el Carmelo, al menos en los primeros días o semanas, el equipo se vio en la obligación de establecer un férreo y continuado servicio de vigilancia. Se contempló también la posibilidad de dotarle de un microtransmisor de radio que, con toda certeza, habría simplificado la operación. Pero, a la vista de la desconfiada priora, la idea fue desestimada. El trabajo de la joven agente, según los planes de la organización, debía centrarse en el suministro de información sobre todo lo concerniente a la hermana Lucía. Cualquier detalle por Insignificante que pudiera parecer, debía ser procesado por Joao Lucas y sus hombres. Pero la clave se hallaba en la transmisión de datos respecto a tres asuntos concretos: estado de salud de la vidente, características psicológicas de la misma, y, por encima de todo, detección, lo más anticipada posible, del hospital, médicos y fechas previstos para la inaplazable operación de cataratas. Esta noticia confidencial había sido obtenida meses atrás a través de un familiar muy próximo al doctor Balara. Médico personal de la anciana Carmelita. A sus 80 años, la monja sufría una catarata degenerativa, con la correspondiente pérdida gradual de transparencia de los cristalinos de ambos ojos. El mal, consecuencia de una degeneración senil, no pudo ser atajado con el concurso de las sucesivas y cada vez más potentes gafas de aumento. Y para hacer posible este rastreo, la falsa postulanta, de acuerdo con el entrenamiento recibido, debía moverse con singular cautela. Sus aproximaciones a la persona de Lucía tenían que resultar y parecer naturales, extremando el tacto y evitando, por todos los medios, los recelos de las restantes hermanas, y, en especial, los de la superiora. Durante un tiempo, eso estaba claro, la Madre María del Carmen y la hermana maestra, asignada para ayudarla y educarla en las reglas y costumbres de la orden, permanecerían atentas a su conducta. Cualquier sospecha podría malograr el proyecto. Y durante cuatro largas jornadas, la vigilancia exterior aguardó inútilmente. Fueron momentos críticos y de aguda zozobra. Hubiéramos podido recurrir a la comunicación telefónica. Pero Joao confiaba ciegamente en la experta y gélida psiquiatra. Por otra parte, el uso del teléfono constituía un riesgo. Tratándose de una recién llegada y del Carmelo de Coimbra, la posibilidad de que las conversaciones fueran controladas no debía ser descartada. Finalmente, el viernes 23, a las 13:30, se recibía la primera y ansiada señal. La transmisión luminosa llegó nítida y precisa. A través de prismáticos, siguiendo las indicaciones del agente receptor, la postulanta fue localizada por Lucas en las proximidades de la pequeña ermita denominada Getsemani, en los jardines, y a poco más de 100 metros de nuestro punto de observación. La ara se encontraba sola, sentada apaciblemente al pie de un árbol, y con un libro abierto sobre las rodillas. Parte de la comunidad paseaba rezaba o conversaba por los alrededores. Aquella comunicación, que se prolongaría durante siete minutos, vino a aliviar la tensión del inquieto equipo, instruyéndole acerca de los momentos y lugares en los que, presumiblemente, deberían efectuarse las futuras conexiones. Utilizando uno solo de los emisores, Lara Malos envió la siguiente información. Confirmó y amplió horario habitual de la comunidad. Conviene ajustar la vigilancia a dicha programación. Repito. Ajustar vigilancia. 05 horas y 30 minutos. Inicio de jornada. Utilizó celda próxima al patio del pozo. Sin compañía. Rezo de laudes. Oficio divino. Tercia. Imposible acceder al jardín. 08 horas y 15 minutos. Misa. Remota posibilidad de comunicación con la iglesia a través del enrejado. Repito. Muy remota. 09 horas. Desayuno. 09 horas y 30 minutos trabajo. Como médico he sido asignada a la enfermería. Excelente posibilidad para revisión periódica del objetivo. Deberé rotar en las ocupaciones. Cocina, limpieza, ropero, fabricación de obleas para la diócesis, labores de costura, carpintería y trabajo en el huerto. Durante la permanencia en la enfermería, imposibilidad de acceso al patio y jardines interiores. 12 horas. Ángelus. Oficio divino. 12 horas y 30 minutos. Comida. 13 horas y 30 minutos. Recreación. Atención. Alta posibilidad de comunicación. Tiempo máximo. Una hora. Todo dependerá de la climatología. En días soleados. Paseos y conversación en los jardines. Repito. Ajustar vigilancia a recreación. 15 horas. Recogimiento. Oficio divino. De nuevo en el interior. 16 horas. Lectura espiritual. A continuación, trabajo. 17 horas y 45 minutos. Oficio divino. Oración mental. Sigue imposibilidad de acceso al exterior. 19 horas. Cena. 20 horas. Aproximadamente. Segunda recreación. En invierno. Siempre en el interior. Dudosa posibilidad de paseo por los jardines. 21 horas. Oficio divino. Los periodos de oración suman 7. Silencio riguroso. 22 horas. Oficio divino. 23 horas. Reclusión en celdas. Periodo de descanso hasta las 05 horas y 30 minutos. El acceso a los cuartos de las restantes hermanas. Rigurosamente prohibido. Nuestro objetivo descansa muy cerca de la priora. Percibo estrecha y sutil vigilancia. Demasiadas preguntas. Hasta hoy, esporádicos y muy superficiales contactos con el objetivo. Hace vida de comunidad con las limitaciones propias de su edad y, en especial, de su deficiente visión. Por riguroso turno, las hermanas le asisten y acompañan. Como postulanta, no participó en dicho privilegio. Rara es la ocasión en que permanece sola. Llama la atención el celo de la priora a la hora de procurar su bienestar y de controlar sus conversaciones. No es difícil adivinar algún tipo de consigna eclesiástica. El objetivo jamás habla de sus experiencias en Cobadeiría al menos durante las recreaciones. Curioso. Nada más ingresar. Tras una larga conversación con la superiora, fui debidamente advertida. Sor Rusia es una más en el convento. El pacto de silencio es sagrado. La curiosidad, en ese sentido, se castiga con dureza. No hay duda. La madre priora ha sido convenientemente aleccionada para salvaguardar el secreto. Cualquier incidencia es trasladada puntualmente a la nunciatura. Sin embargo, nadie me ha prohibido hablar con el objetivo. Y eso es lo preocupante. Puede tratarse de una trampa. Es preciso multiplicar el sigilo. Por los demás, todo funciona según lo programado. Fin de la transmisión. A partir de este informe, los hombres de Lucas permanecieron atentos a los horarios, lugares designados y a la meteorología. Y al día siguiente, los agentes se turnaron igualmente, desde las 8 y 15 a las 8 y 45 de la mañana en la vigilancia del enrejado existente en la parte alta del muro posterior de la iglesia. El acceso al templo, único lugar público del Carmelo, fue relativamente simple. Las monjas tenían la costumbre de asistir a la misa diaria, reunidas al otro lado del referido enrejado, y permitiendo a las novicias y postulandas que ocuparan los puestos más próximos a la celosía de hierro forjado. Afortunadamente, la comunicación en la capilla no fue necesaria. A pesar de los problemas surgidos en los últimos momentos, Lara Malo supo ingeniárselas para trasvasar la información desde los jardines, evitando la comprometida manipulación de las gafas desde la clausura y en presencia de la comunidad. En beneficio de todos, su fugaz paso por el monasterio se produjo, sin excesivos sobresaltos. Lara, una vez más, hizo suyo el principio de Eurípides. El verdadero secreto de los Audaces es una estudiada prudencia. Aún así, nuestro agente se vería sometido a ciertas servidumbres. Una de ellas, acaecida a los diez días de su ingreso, obligó a redoblar las precauciones. Esa noche, al retirarse a descansar, comprobó cómo los pequeños hilos, cuidadosamente adheridos cada mañana sobre los cierres de su maleta, habían saltado como consecuencia de la apertura de la misma. El registro fue practicado con singular perfección. Y la priora, sin duda, tuvo puntual conocimiento de los escasos enseres conservados por la postulanta. Lo que nunca supo la Madre María del Carmen es que, en previsión de un hecho semejante, la organización tuvo la civilina idea de incluir entre las ropas, libros y retratos familiares una falsa carta, de puño y letra del pontífice, en la que, amparándose en una supuesta amistad con la familia de la señorita Malos, le animaba a seguir sus íntimos impulsos y a profesar en el Carmelo. El cebo surtió efecto. Y a partir de aquellos instantes, las consideraciones hacia la ejemplar aspirante y su libertad de movimientos recibieron un aparente impulso. ¿Astuta? La priora no se manifestó jamás sobre la misiva de tan ilustre amigo de la inexistente familia Malos. Y tenía sus razones. Los siguientes informes, a lo largo del mes de enero, tuvieron un carácter rutinario. A mediados de febrero, en cambio, la psiquiatra nos proporcionaba un material de indudable interés. Un análisis psicológico de la hermana Lucía. Las apreciaciones coincidieron en buena medida con los estudios grafopsicológicos efectuados por nuestros expertos sobre numerosos textos manuscritos. 250 páginas escritas entre 1922 y 1970, y otra colección de cartas más recientes. Estos datos nos ayudarían a afinar en el tipo de tratamiento a que debería ser sometida la monja a escasas semanas más tarde. En síntesis, la personalidad de la célebre carmelita ofrecía el siguiente perfil: extraordinaria memoria, algo mermada por la lógica de generación senil, un elemento decisivo en nuestro proyecto. Notable conocedora de las personas. Difícilmente se le borra una cara o una voz. Esta virtud, muy especialmente su capacidad para reconocer voces, nos obligada a introducir ciertas modificaciones en el plan original. Vanidosa en extremo. A pesar de sus años declarábamos y de sus pues, innegables escuchan para ubicarse, los detalles, también sería de utilidad cuatro, para los propósitos agentes de la organización antes de Lisboa, Metzley los oraron a la misión. Siempre se ha distraído por su fidelidad a, a, morir, a lo que consumía ya el deber, de ver Los altamente especializados los hombres de oyeron no el en de la historia, excelente y aguardaron las inminentes o amenazado Lucas, por la demencia El coordinador, coordinador, la nada hipotética nacional de casa de salud o de salud, habíamos en el modo de resto. Plantas en la paridad y el espíritu se convirtió en capacidad de sanimiento interior. A las pocas horas, horas de su llegada, incluso Aida y Alejandra eran contratadas como enfermeras en una de de no aunque sabe contener posición de dos las personas, las personas sucias e inmorales. Por su parte, el dato con el una importante y advertencia, y su equipo atenta a todo, incluidos a los instrumentistas adaptables a los extremas, un discreto, discreto, e implacable su que por deseo, y el 7 de marzo, tendencia a raíz de a vigilancia, resultado de la ciudad a los demás y necesidad de ser en la conversación telefónica, obviamente intervenida, flota la figura de su madre, la evidente, cometió la carrera Encomendar al oftalmólogo el cambio, cambio de sistema, sistema en la ametista, rodeos y adornos siguiendo la recomendación de, de las jerarquías del tercer círculo. De lo la el emulante a la hora de, de el interrogatorio y aunque los sucesivos Fuerza mensajes de la de sus no tendencias aportaron información al respecto, precisó que dominio de la introversia actuar en los días a los que acuerdo su a su persona. En un primer momento desconfía para ellos. Pero, sin no convencidos de que la su y el carnalista no, no disponían de poea para sospechar de la mano de iglesia, que la convidamos el asunto, dirige y media. a, a conveniencia de al carácter doméstico. En este aspecto, su error hermana Lucía, de debe considerar considerarse sin su ser y ahora, enteramente utilizado hipo, y manipulado para, para que la fuera a su última personalidad, de no haber concluido una serie de, de agradecimientos progresivamente, que ralentizaron tan la lastimera iniciada por la anunciativa apostólica en constitución. Los brazos ejecutores enseñarían a ver la medida en el encontraron de su muerte. libre albedrío, pero el blindaje renunciado, renunciado a sus ideas personal y casi la armamos con de la oportunidad. Con tiempo tiempo precioso a que fue sometida, y, y en, en la, la que así la trabajada en una desnombre y en con comunicaciones, comunicaciones. de puesta supuestas La nevera confirmaba el sábado a pesar de, 14, de ello, en como más el lo que se sabe en la operación de Qatar pero nunca se revelará, y añadió al arma 60 y dos años de la disciplina convertida animal para siempre. Marte, este implacable lavado de cerebro, el plan nos desalentó en paz, repito. Seríamos capaces de desbloquear. Desafortunadamente necesitamos algunos a sus 80 días para confirmar que a un aceptable ritmo del el cambio de fechas en la con de consorquírulas y las energías y el hurto de la falsa misilia atribuye su razón a una buena relación. relación. Días más tarde, que los médicos dan más conocimiento de la existencia de dicha carta. De nuevo, la, la violencia se apresurado su a comunicar a las memorias. En realidad la anunciatura es la que le sustenta le atribuye la las interiores solicitó una con, con el paso de, de los años a terminado Dos días días de la hablé que el original era devuelto al que no idéntico y ni siquiera a las ni la la postulada nido auténtico acero el texto cabe de la, la deseditación de las no salió y con el convenido en 1917 cuando El contaba 10 años de edad hoy Teneno no hayan sido sospechas de que, que fue entregado totalidad. en mano Ni a los hechos más de información del anuncio. De, de, de la nunciatura la noche sucesos. del viernes, incluso ese de marzo han podido saber lo que las en estos días de más tiempos. Hacerlo la insultad. Y toda y todo, naturaleza este de los casos la obliga y a silencio. La casualidad nos beneficia. La doctora Malo será, aceptado. según nuestros confidentes, los círculos de La diplomática se encontra regresando en la pues, Secretaría de Estado en una manera de la inteligencia. Nadie sabe que ha suplido su práctica Pero en la con una formación Fue la que en todos esos la que en la Chile dio en San. cierta medida. La, la atención sobre el asunto entre de una pobre puebla griega y grande ese mes de marzo. Sus, como se actuales. El nuncio apostólico en Santiago. Irón señor Soda, hasta festivo fue convocado clarís en como un de las declaraciones del obispo Carmen Marcion Camas contra el su conciencia, llegado en un ambiente, la respuesta y bajo de las condenas de donde la rueda anuncia una moral una, una semana después, en unos principios tres imposible de realizarse así a constar la extraña. A considerar que su contenido a mantener a los de de una a ninguna familia malos y exteriormente e igualmente es en, en clave, se recomienda a todos estos los años, aunque ella no es consciente. A la situación del ver el privado, se a los, los medios paciente. informativos. Bastaría una adecuada de las autoridades para hacer si esas barreras. tuvieron constancia de la oscura situación de Sanzarera en el día de la vida en la posibilidad. tan de acuerdo y por la disciplina y podía la también voy Estábamos de días. acuerdo. 13 de mar, hora de trabajar a niveles de ¿Amparadas de horas de la noche? La madre mía llora e intenta Ana Lucía, decía a finales de ese mes, de febrero, febrero, por el honor Nuestras sospechas se a tomar en el cuerpo. solitario al de la casa del de médico por de la y hermana María, Acompañado de otros dos enfermeros, de, de la orden Llen de a Francisca, inesperada desde la la Concepción, sometiendo a la anciana a magníficas y cuidadosas que prestan su solo La madre quien fue testigo del chico, prisas. Eventando la tudia en este tipo de tormenta, y de la y que se de la de la naturaleza humana, del departamento, tan de las religiosas y la de comunicación de la, la separaban de la y máxima alerta. Veinte segundos de, de los gestores. La sonriente y higiénica si hermana evita y sí se, se había, había pasado por, por Antonio de los corredores, corredores de la última Se había conforme siendo a la venida de la hermana la mayor de la vida imposible. Tusbiamente en terminales, los rasantes y de se meauraban un buen resultado. Cuarenta segundos más tarde, a pesar de los que se por la caso el en el cálido de la fecha de la 800 para intervención quirúrgica. Una segunda demanda. Se Vieron el primer seca de Hermana Isabel de Silva. La Santos. propia Lucía. Se recibió al información esperando al instrucciones. El problema. Tras una meticulosa inspección del antado en la 48 El cuarto de aseo contiguo. la sugerencia de Ormán de resultó del teléfono, teléfono de número 108 la disposición del empleado de situado entre los leyes de la entrega y del de de corredor 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 que redujida de correspondencia el que contemplarse. Desde la de ventana, la os la información clave, visto bueno. días después de la operación de los medios, acompañada Priora. Cumpliendo y de acuerdo a lo establecido, daba cuenta de los hechos y al la primera medicación. A se adelantaba como el nombre lógico, de la clínica y la edad de la persona que, que la operación tuvo casos de saúde informados sobre los movimientos de las calmarías y su cuenta de estancia, así la como la de salida del cirujano fue una fecha aproximada. Tan solo el sido autorizado a manifestar que dicho informante de la ubicación era en todo momento al secuario de, 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 la de las anuncios de su eminencia, y esa una semana más tarde, si Gauventa aceptaba la hora de las áreas representantes turista, del Vaticano ocasionalmente de vacaciones en la ciudad, 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 su aprobación estaba en la, la responsable a la asesora de, de la seguridad 107, de Rusia de la referida casa de no de unos insoportables dolores de la región, hace de forma y manera que no llame la atención. Le acompañaban familiares. Ya anochecido. la madrugada. Su esposo recurre a la salvación de S.O.V.I. Su también supuesto hermano. Con fecha de hoy hemos validecido contacto con los responsables de la diagnóstico por la organización de facilitar los medicamentos. Este especialista del tercer recuerde se había sometido a la inoculación de la esofilia. Incluso en durante la intervención del delicado menor de la ciento de los casos en los próximos. De la patología no complicada la de tonos, conocida como nefritis, neuroidez, un un la de la de la y infecciosa. Ajudará a entrevistarse a la esofilia. Para explicar los síntomas y signos observados por los médicos. De Sin demora, de cara. Es caloríos. posible por vía telefónica. Dolor en el, el flanco, resultado de la una y vómitos. en ese garganta, hogar la la enferma la y contábamos con como acompañantes pues, con dos semanas para un auto y los fetales agentes, y cuatro nuevos agentes, se procedentes de las se improvocaron la a la misión renal piogénica de ellos, en este caso, unilateral un lateral, es en, prim en primer lugar, lugar toda una batería de análisis se recluyeron en el otro de la de Gram de la orina y, se y guardaron las inminentes para del elemento causal la coordinación. Y la mencionada Casa de Saúl, teniendo en o cuenta salud, la probada pericia de los de activos de, de plantas Casa de Saúl, que vieja de con el diagnóstico, estaría en el 92 a 48 horas. a las pocas horas de su llegada. En cuanto al trailer y no atadas, quizá las farmeras en la romería para la, la gelbara, debería prolongar la posición de las capulares durante un mínimo de cinco a siete días El cirujano, para el Si todo funcionaba con la costumbre y la presión instrumentista, ser secreto era sometido estaría ya en nuestro cable seguimiento, en realidad, y en la maniobra clave. Armas de esta grasa, vigilancia seria surgió, surgió algo en que, no seis, seis horas después de finalizar con una conversación quirúrgica, quirúrgica, obviamente intervenir ante la noche, el de médico viernes, personal de la vida aparente, me la indiscreción de que me con el, el oftalmólogo. El, el cambio de fecha y no la operación a conciliar el sueño, yendo la recomendación de la regeneración y que dolor, debía adelantarse al siguiente plan de semana 810, y aunque los mensajes de la no aportaron en la emocionamiento Nuestros hombres se prepararon para actuar en los días apuntados, pero la enfermera ayudaba a un momento de ascofía a su trabajo, pero, ascendiendo a los 18 meses de que la de árbol, y el Carmelo, alfomorados ni plan las de pruebas, para su en de nuestra sala, hasta la, la mesa de la casa, acudiéndolo a conveniencia media hora al escuadrón doméstico. Tras consultar las interrogaciones previstas para esa forma, conocer que abandonaba el despacho la prior, acondicionado en la y habitación al 500 de la misión fuera de las puertas de la sala de operaciones, no Río una serie de en ese mismo tercer piso, que ralentizaba la investigación inicial en la mencionada anunciando una sonriente hermana policial y una ahora Así, Anato, en el herido la ingrata suerte. Tres minutos más, Pero tarde, el blindaje de torno a la médica, falsa identidad de a, a Malos nos favoreció Al frente del mismo, concediéndonos tranquilo un y precioso, como siempre. Y el 11 el de marzo, Pires, miércoles, auxiliado por el otro, otro, en tal como luego de Coimbra, la, la nevera gramaba el sábado. Catorce, y como instrumento de los hijos del para la ojeación de cataratas y el aro ordenado, y añadía a la primera, permaneció vigilante acorde de la distancia de la mesa y de ayer. malas 09 horas, activa la pequeña, y aparentemente frágil carmelita y la y el desafortunadamente, así no vamos a lo de los días, días para confirmar esas horas después, Con el cambio de fechas en la vención del cristalino y el hurto de, de la prosadiga y sido llevado a de la zona de la gran y a las 12 Era horas obvio que, y diez minutos, nada más tener los conocimiento auxiliares. de la existencia Seguid de dos Cargo momento, la por la se había aprendido a Fad a sus superiores la daban a la inconsciente. Y anunció que Lucía, hasta su habitación 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 y ha empezado la cuenta. Y solicitó tras. una copia de la misma. 12 horas y treinta días después de la propia señora la de escuela, el era original el de vuelto, Con la conferencia con Lisboa a la celda la apostolablemente rechazada con el texto que le de la desesperación de Lucas. Dos minutos más salió del convenio. En segundo año, el la buena nueva. El correo, la doble operación, donde creemos a los fechas de que fue. Fue entrega según mano no a los servicios de información problemas. de la anunciatura en la lección del viernes. 13 de marzo, la breve y aletado la la Secretaría de la Edad de la comida del Carmelo, Se reúne Así, frente al endo de la iglesia este retraso de tanto y retrasó de gracias por la favoralizada y nos beneficiaron. 13 horas, según nomes confidentes. La, la otra fue la a la por valija diplomática ingresando ingresando en, la en la Secretaría de Estado en la mañana del lunes. Diez horas. empieza a despertar de la desmedida situación por la que atravesaba entonces la iglesia. La iglesia en Chile de en cierta medida la atención sobre en la de de suero, un que el de gravemente se como se recordara previamente. El a la pioras o en y fármaco. Monseñor Sodano examina y fue convocado. La por corona mirada de la franciscana. las de declaraciones de, lo el de los nombre Carlos de Marcio. una pequeña de negra. Noche. Las enfermeras fuertes de las santas y El Carmelitas en la anuncia solas hasta la semana de horas. El mes el silencio y a media la extrañeza de su actitud, una breve no recordaba no mantener amistad, ni a ver la hermana ni ver a una familia de amados. El frasco de suero e igualmente en el y se recomendaba proseguir a la nueve horas a investigar minutos, evitando. La a la cual la cena que el problema ensaladara a los pescaron. medios informativos esta vez, para y eso, cuando las autoridades enfermeras y eclesiásticas desearon de constancia de la cera de desarrollada en el, el candelo que no ha la el almuerzo de aquella misma salida a ofrecer a la bandera, fuera de la orden, y a buen de María el día de viernes no envían de preguntas del torno a la comida amparadas en la oscuridad de las noches, en que la alambra superior al método de Mana Lucía descendían del vehículo proporcionado por el sonrisa, Accede a robarla en el seminario al de la Casa de San en la solicidad de Ana María en la de Jesús. Enfermedad la hora de la prior franciscana, hora en boca. de la Inmaculada, pero nadie repara en la auténtica y caritativa, 20 horas que prestan sus servicios cura en clínica, a cargo de Aida y Comeriza Silva, evitando la a curiosidad del senador de turno. Nuestra agente y de la telefónica que apenas daba que guardia tras las cristaleras del Departamento de infega a la habitación 400 cubrieron los nueve metros a que se muestraban del ascensor, el segundos en la guardiana de la vida la bien, y formidable hermana de, alimento de día, en la noche sembrino. de la pasó por uno Cuando de los corredores de la, la última y Mlantasor Rusia y las balas clásicamente un intrincado laberinto de en son correctas, iluminados y con los basantes pilotos de enfermera cuarenta Cuarentase una nueva cara de suero, la primera la puerta a la de la 810, penetrando en con la habitación 800 días que ha sido atrancada por la monja y enfermera. Aquello la hermana Isabel de Silva Santos prudentemente unió al grupo en el hecho encuadramiento de la hermana Isabel. Tras una melis a inspección de las dos camas, del cual se emularó el nervio de, de, de las paredes, golpea la hoja del teléfono número 180, reclamando la atención de la fríamente situado entre los alenos segundos y del de social interior. Que podía que podía la Rosía de María del Carmen, de la unidad de exigiendo confianza interior a quien dio el visto bueno a Francisca. Ana tiene el ingreso de obvio de todas sus acompañantes para convencer a la testa y la amorfosa a lo procedente de su arzón. recibió la primera Y al abril y acordándose que la Ana, como era loco en una silla, la identidad de la placa marita viste a un manual de un tomado negro y sobre los movimientos de las que no durante su estancia y en la pilora, casa de salud. no puede ser desperdiciada junto tan a las 100.000. Le he sido atorado a manifestar he dicho informante que probablemente en todo momento, mundo de la noche del anuncio frasco de 100 libras mañana del viernes por otro de del Plan y el bote de las agentes ajustado por la especialista de ocasionalmente de vacaciones en la ciudad. Resistente a las anuncia de la mera planta, habitación 407. Recordándole que no le la entrada, no parece insoportable el dolor en más región y Bien, primero, sobre este mentalizan. Le esta esta Mujer y todo es posible. Clinólogo, Quien su esposo. Y Paulo Vacero, 6 horas. También supuesto, en la clínica apura sus varios días antes de descanso. cumpliéndolo. lo establecido Lino, por la hora de la 407 esta valiente afeia impasible y tercer círculo. Se las de la orientación de una dosis mínima de su, su compañero bacelar. Él se que haya reunido con algas. Y el, y el resto 85% equipo. de los casos se encuentran a 18 horas de la culminación de como nefritis, tuvo el momento infeccioso la infección se ha la semana todo sigue bajo los síntomas y signos observados ella, por los médicos de la región de las Carmelitas y Vuelve a enfriarse al enojo en el aslanto de la puerta de óseas y vómitos. Esta vez no interviene en duras, la jefa de enferma. enferma fue hospitalizada y María del todo, Carmen la ignora y con ella. Y como acompañantes, si será los en la tarde en no se dormir. En principio, lo es admirar según nuestros cálculos. 08: La provocada infección emananciógena a la enfermera. En este caso unilateral, está abandonada Exigiría. la clínica temporal en primer lugar. Toda Su una batería, batería de que análisis. la medicación, incluyendo la tinción de la orina sin centrifugar, a pesar de adentrar el elemento de las naturales naturales de la lesión, se muestra con y sumisa. Y teniendo en cuenta la pericia del y 4 minutos tentativos de, de dicha cansancio, nada un corto, demasiado por la huella. a punto en un plazo de 24 a 48. El cansancio provocado cuando cuanto al tratamiento de mi Quisiera Pero una horas más comprometida para la gente, Nuestros hombres en el en realidad en una comunicación Durante un teléfono 810. Para entonces, se trata de una llamada si de funcionar con la acosiembrada precisión. de la ciudad del Vaticano el Secreto de Fátima. El primer y ayayayo del pontífice. Se interesa por la, la mano anunciada. Y más peligrosa, la sería y horas de, de la prioridad ejecutada en 26 horas de agradecer la herencia. La intervención pronto quirúrgica. recibirá noticias del santo y durante padre, la noche de ese viaje. El polaco en el parécimo dominó el pequeño y la superiora, Se apresura los los unidos, a trasladar a que no alertaron el cariño del sueño Roma. Consecuencia de y las preocupaciones, y de preocupaciones sería aprovechada por los jóvenes responsables de la habitación Y la 09 horas y 45 y mi marido en la 407. Segunda llamada 7, a la extensión 188, 188. 14 de marzo, la hermana maestra de la pone al corriente la, la, la de la marcha del Acudido. convento. Acudida puntual a su trabajo. En el transcurso de la conversación, daños ocho peldaños de marmolitas cometen una de discreción que conducen desde West, el derecho de, de la rechota hasta la, la, la primera planta de la de su necesidad de simular media hora después ante la nueva postulante. Las intervenciones previstas para esa jornada, abandonaba el despacho acondicionado en la habitación 513, y añadiendo las puertas de tanto la sala de la hermana Lucía como la de la reyesa madre continúan cerradas, a las 0 o 10 horas, horas y 40 minutos dos. rutinaria, una sonoridad de hermana Lucía y una inquieta temperatura hacían anormal presencia en el quirófano y posto operatorio los más tardíamente El equipo médico Lucía se muestra agradecida con el silencio al frente, frente del mismo. Día kilos y, y diez minutos, minutos como siempre. Ella en el la rueda, la sugería a su en el de Coimbra. El médico Amar es sorprendido. Y como instrumentistas, dos hijos del cirujano con un escueto lo su lo ordenado. La, la suegra permaneció bien y a corta distancia a la mesa pesar de presiones, cae en la imprudencia de, a de 0, 09 horas, su nueve compañera. La, la pequeña, pequeña forma aparentemente frágil carmelita era ensoledado el cambio y de la habitación. Y la terminó se muestra tan perpleja como nuestras horas hombres. después que yo no era la en el segundo cristalino, los agentes de la casa de la casa de los, los ojos que operan en el exterior se movilizaron para curar y la posibilidad a posibilidad. Los auxiliares, la priora debido su anodamiento por la asociación María, María de Carmen y la jefa de 11 enfermeras, horas, trasladaban a la electronía en Sea 800 su y la presencia en el ACD3 de la la a visitar a la hermana Lucía 12 horas y 10 minutos. Viste la piedra de hacer teléfono y toma, el, toma el, Una conferencia con la y, a, a, y tranquilizando a la comida. Que le está el hospital. El señor Obis, dos minutos el más tarde, del carisma, el secretario del del nuevo especial de la, de la buena altura, nueva, irrumpen en la, la de operación de catarata Se horas y diez minutos, según los médicos, con la excusa de problema del agotado suero de o más se arriesga a penetrar la y elevadora llamada de la superior, la conversación dispuesta de por se frente al enrejado de la iglesia. velado brando, gracias por a la enferma y a la superior, hace horas, interesándose por la salud de luz la, la por el desarrollo de la noticia, Gran contento era el gente. monasterio. Sin embargo, quince horas después del peligro, Sorrus y a la pieza de la no de segundos. Se muestra, en La ocasión de presenciar a la, la tenda de no en, caja en lo y que la hermana Isabel, se supone ser una grisante con la botella de suero, mientras mi el dobra y el tapete por ciento. en de pie. Uno, uno a cada mente, lado de la cama y ahora solicita el más joven. Aprovechado en ahí, parece el al concentrado concentrado en el donada de la de la Francisca, del hecho con Escribe el nombre del escritor. Al descubrir una pequeña la en los blancos zapatos de la enfermera, enfermera se retira apresura y las a las carmelonas. La permanecen solas hasta las 18 horas, súbitamente en ese momento. No el hay cirujano y el médico personal el de la iniciativa actúa. Anda a localizar ocultos. La, la hermana Isabel y cambia de nuevo día el frasco de suero y consuela el agua 407 sigue 19 horas, y 30 minutos por 5. La priora en la cena y 30 minutos. Ensalada y pescar. Una auxiliar deja la bandeja Escares. del almuerzo la sobre la vida y en la mesa enfermera y observa a la priora curiosidad. deseosa de servir y complacer a su hermana en religión la emisaria si jefe, jefe no ha aprobado el almuerzo la decisión de la, la se brinda a ofrecerle la se bandeja al cambio la dulce y paciente de hermana de no se de, de las celosas. habitaciones preguntas en torno a la Carmelita parece complicidad de las personas que la hermana virar y Alma ha y sonríe a en una burlona sonrisa la religiosa debe adorarla la en primer lugar, Sorrusia, duerme. esa noche no se habla del de riesgo en la, la tarde transcurre sin incidencia, la extravagancia de la priora, y ocho horas de boca en boca. Emma entrega pero nadie para en la marea del carmesón de Las 20 Monjas. horas, sorprendida, última cura agradece al detalle de la de la, personal de la casa de Saúde. Al retirar Lucía, la cena felicísima la chancheta con comprueba y fiesta apenas su comió de hacer trampas cuando la, la, la enfermera llega a la habitación la cuadrilla abre la y cariño no quiere celarse muestra nuestro agente. acaricia la mano derecha no de la fiel guardiana de la vida animándola a, a conservar un la calma, de alimentos en la noche de el domingo el guescuna isabel cierra la, la puerta algo morucía más. Más. descansa plácida una la rutinaria revisión Sus de los de la por el que afluye el suelo y con prudora y el diminuto enfermera enfermaba camuflado interior de una enorme carga de suero conecta con la puerta de la ocho desconcertó la comprueba que ha sido horas, horas cada por cada entre nuestros hombres aquella máxima de las notas, y, se sirve la cena, pone el hecho en conocimiento de la hermana de Isabel. 20 horas, pocos y minutos, 30 minutos, Silva Santos, la hermana si la María Elvira Lama, el nervioso, de nuevo en la, opción, la hoja con los nudillos, los ojos de, de, de la lama, la atención de la, la oreja. Tras unos Mira, segundos de embarazoso silencio, reasguraba de María del Carmen la Pauer Velar, exigiendo que visual identificando a la doliente Turis turista, Franciscana si que hacer con satisfacción de toda su habilidad para convencer y consulta y consulta a su la reloj, monja de lo improcedente de, noterco, el de noterco, su acción no barbitúrico. La, no la, no la, la puerta se abre en la y le hará ser cubierto en los 45 y instalado con una silla. La organización establece aún su agrado de no negro, y la caliente con su puesto suficientes para propiciar un dilatado y profundo sueño en el acompañadas de su energía. A todas luces, es en caso de sus la analítica probable media negativa seguirá velando toda, toda la, la noche. noche. El la de y de que la desconfiada cayó llevara de lleva 500, más de 24 horas, siendo admirado por la que el tercer era la que todo lo resistaste Resistas a ella 6 de la mañana. A pesar del dolor de la y alimentó a la que no debe bloquear la nada mal, que se no había llegado a dormir en la noche. que la más va a utilizar en dichas y vigilias. nuestros hombres se mentalizan. 21 horas con esta mujer, las dovancias y el viral de sus 6 a 20 de marzo, reciben otros dos cero de noctamid cada una. La clínica apura en sus últimos momentos de descanso. Funciona matemáticamente. En la 461 horas, y de impasible. Emma espera noticias compuesta. de la 800 descubre que la monja, su compañera de la le haya reunido a y el resto se del el actúa equipo. con rapidez y cautela. Se encuentran a 18 horas de la, de la comunicación, comunicación del Lionel a Olucas. Lucas. Por el momento, hay que arriesgar la de las maniobras de la anunciadora. Todo sigue. Bajo Emma con la según lo acordado. Aida se despierta la visión de a una de las entradas de Vuelve se a enfrentarse al enojo a la en trasera trasera de la puerta arrancada en la rueda de Avey. esta vez interviene la, la jefa, jefa de enfermeras y cinco minutos la madre María del de, de la oscuridad. señora surgen los tradicionales hábitos de una carmelita si capaz de resistir una segunda la la enfermera formia en el paso a la religión es admirable 22 horas cero ocho minutos Emma Kunar su mujer a la enfermera número 407, esta abandona la clínica temporal la falsa monja de Clausura Rusia muestra de la compañía los dos cajas de supuestos excelente, una a contiene de ventajes, ampollas de 0,5 y, y molestias. Se muestra su media docena de cápsulas 0, de 2,5 y 35 gramos. La anciana da un corto paseo por minutos. la habitación. Momento ahorrado por, por la y basura el cansancio provocado en más por la, la nueva a la de última planta. Cero, a 9 no horas, a la 800, nuestros hombres en el ex a la derecha y izquierda, izquierda. Una comunicación por telefonía con la 800 llega el oído a la hoja y espera. se trata de una llamada Instante, a la respuesta. Desde la ciudad del Vaticano, los hombres del ex-merio secretario han particular del PON, de, de ellos, ellos se interesan por, por la y hermana del patio interior. Responde a la A lograr a hasta el terreno de Pinar en Teatro, a agradece a las calles del estrecho ventanal delador recibirá noticias del Santos desde allí. Con la a la 800 decimos las islas de se abren negras saludar a de la, a la gente. Gente, y en, en la noche de Roma. Emma, la ventana en seriación entre a los agentes responsables de interrogatorio. interrogatorio. Y también las de hora, horas y cuarenta y cinco minutos el jarrón situado se junto a la extensión, siendo linándose hacia las flores. La hermana maestra de la malos suene a la corriente y a la pintura en la marcha del convento. Portugal liberado en el transcurso de la, la conversación. 7 las, las, las palabras de la una imperdonable son y con emoción, María del Carmen III recuerda la, la sustituta Oculto, la enteriosa necesidad de de una de la nueva postulada admite cinco por cinco al menos hasta que lleguen tres horas y cuarenta cinco minutos. La maestra se la refunda la sotana y añade. Y sale de la, la habitación de en la hermana como la de la reverenda madre, continúa encerrada por su parte. 10. Verificar horas. que el hipnótico rutinario es de las franciscanas. Desciende Deciende a la temperatura, y enormemente aburrida. El se reúne operador, con el dios y, y la y telefonista. El turno de noche, el recogido recogido se los el y Y de información. Con diez horas, horas y 10 minutos. Aumentan. Se presenta en la puerta. La superior hace una informada de los gustos y costumbres de sus compañeros. parece sobre apresurado enroscar el termo de café que le acompaña y despide y a muestra una vez a su en el que la enfermera, intentó apresar no varios tono, miles de escaños en la imprudencia de prolongar a su compañera ante la petición formulada en doctor Pires. Los que penetran el en cambio de invitación, 106. la vidente y ido como la reposada como respiraciones. Respiraciones. de la vidente. Aquello no sin un Descuelga el de los juego, agentes infiltrados, a la casa de los agudos como los que, que operan en el exterior y se movilizan para conjurar la silla en una de las amigoyas, y lo conecta a priora. Una vez mandolo nos pone en acuerdo con los estudios realizados Teniendo no en cuenta esta enunciada 810, 810 con 80 la presencia en las de tres personas que desean visitar, visitar a la hermana Lucía, vea en m una de Aramedkit, que viste el avión a del deles del arcérico toma más conocido teléfono, como suero de la verificándose y se disuelve con no a la píldora. Ahí está al el sacerdote, el señor Misan, los cronómetros el de, de Jamel y un enviado. y especial, la primera de la anunciatura, Motilgote en la habitación. Una gota por segundos horas, y 10.000 agentes disponen de 1900 de de segundos, el agotado suero, el sodio de más que que arriesga a penetrar en la 800 en un máximo de 9 a 10. La minutos. conversación discurre por el, el resto enteramente normales, Alrededor de velado de minuta alternativa, sería la enferma y la soga llora. Interesante la organización de se y las vías desarrollo de la operación material, evidentemente más de la gente sin embargo los riesgos de diente del líquidos en el primer procedimiento Al y los por agudos cabeza, dolores espaciales del peligro de gangrena en, en el segundo ocasión de presencia de en el suelo se supone una administración una de una venosa de cortesía alcanzado una concentración no efectiva en la el el cerebro en segundos. uno a Con cada lado de la cama de la operación igualmente el más, más joven arrodillado Parece como de un, concentrado se en la de asomar de del lecho máximo continuo. de eficacia, y un mismo riesgo de de la cama, cama. Los blancos apagos de la enfermería 16 de mi apresura a recomponer Será cero, las cero seguras, y nueve minutos. Y su rostro sea calor a Aparecen los, los primeros síntomas, no hay duda. Ligera inconsciencia de la anunciatura, Algunas de localizar posibles microscopias responde a las, las luces, 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 se de La se prolonga hasta el año primera con inestabilidad. Recepción en la cuatro sensación de borracha en la Por si ninguna de las contraindicaciones del sodio de el Obstrucción auxiliar de deja la bandeja del la, la almuerzo, almuerzo, sobre la pequeña soplía, mesa. Dispió que la a priora, curiosidad. Porfiria, deshidratación, deshidratación. Anemia grave, enfermedad que a la superiora la, la decisión de la gerencia ocular. Incertidumbre. En cambio, o de cambio de al, el calo fuerte preside lo deberá el loco. Habían sido desarrollo de una de, de la autogenaria. La cabrista parece caída, permaneció atenta al la hermana a su en serio la bandeja, y de la presión se para Susar. Entra en los 22 minutos, la, la religiosa devoró la comida en los límites. Sorros duerme. 0 cero, cero horas. El resto de la tarde transcurre sin las pone en marcha uno de los más horas. Emma entrega unas flores a la madre María sigue allí. trabajando. Las monjas, el nivel de orden es Agradece agradecen el detalle de la gente al tomar la mano de la y, sin evidencia, feliz y entabla un y al deseo de hacer trampa hermana y arrancarle el vendaje. Con la mente la de la y la voz de un lecariño, Lucía y se, se identifica acaricia con acaricia de la de mano derecha calma de la anciana, María, animándola a, a conservar la calma. la calma. Las siguientes Pero preguntas enorme respuestas igual sea algo coherentes. Simulando Soy una, una servidora, servidora de la carmisión del tubo de plástico por el que difluye el suero con prueba el 22 de minutos y una años, camuflado en el interior a la señora canícula que conecta con la vez como murió el 9 de abril de 1919. Profesor como de hora descalza en nuestros hombres, hombres. y uno de mayo en 1949. Se sirve la cena, va a satisfecho, satisfecho ante la excelente tía. memoria. Dirige el interrogatorio hacia minutos. el primer secreto. La hermana María y Ana y entran de nuevo en la habitación. Visión. Los segundos de la gente se clavan en el avance Fluye cansino, Ni rastro de los movimientos. E intensifica Respira aliviada. 00 cero, cero hora. Paulo Basilar, 4 mil sustituido a Lobo. El sumero ha de descendido turista, a poco Menos de ser se ve la noticia con satisfacción. Aida y Paulo intercambian y una mirada reloj, de preocupación. El hipnótico. No más siete 7 mil. Suelto en la cena. Deberá ser riesgo. En unos 45 a minutos, minutos Ahora, del tercero, la organización organizaciones Que dos miligramos de, de leche. Convenientemente, pulso y respiración. de eran suficientes para palpitar. palabras. sin y profundo. Sueño en la acompañante de Sorus. Replica en un intento en caso de estrellas, la analítica la la negativa, tal y como habían suerte, imaginado, en la circunstancia de la muerte que la descorría la carga de bloquear llevara más de 24 horas. Activas. El segundo magno contribuyó a aparentar que la familia de todo lo minuciosamente manipulado por la organización del dolor de cabeza, a la que a la mañana, siguiente, animándola a contestar a normal que se hubiera quedado dormida en la padre. silla que acostumbraba a utilizar en su en voz baja. 29 horas. horas y 31 minutos. Las franciscanas elvira los restos de la Jesús Jesús de, de y reciben otros dos comprimidos de, 100 dos de en los camítimos ramos del tubo. El plan. La presión se se altera momentáneamente. Aida retira el frasco vacío y restituye minutos. Minutos. la anterior. Encarga de suero de 500 mililitros. Descubre que la monja. La en alcanza al clímax de nuevo. La puerta. celar tranquiliza a la se enferma. con rapidez y cautela aconseja que duerma. celar comunica los 8 horas y 45 minutos. Hay que arriesgarse. Lucía recupera el trono cardíaco. Entra en una de los exequistas y de la agarrar a una de las entradas de Salmencio. la soñas trasera de la que nuestros hombres en la roba de han 24 horas y cinco mil carmelita Salen de la 810. Surgen los labios. hábitos de una carmelita la descalza la que ha permanecido en la enfermera la franquea el paso a la redes les acompaña hasta la 400 horas minutos, y 10 minutos 01 horas. Las mujeres sin se probleman en la cuatro. Aida abandona la casa de salud. Aida. La falsa moza de clausura. La muestración compañera con el encajal de supuestos en por carretera rumbo al aeropuerto de 0,5 y un el gramo. coronel man lo recibirá la otra, en París dos de cápsulas de 2,065 gramos. Emma procede al cambio de suero, 30 minutos y retira la flor momentánea por el rostro Las se se la a la edad. última planta. 08 al enfrentarse a la 800 y genies, efectúa la salida la a la derecha e izquierda. parte del vendaje del gorro es retirado. Pega el oído a la hoja y el segundo micrófono. Instantes después la percibe unos suaves ruidos. Se muestra a Los hombres del algoritmo han cumplido. No en uno de ellos han podido pasar por el solitario la patio interior, y feliz. ha logrado asegurarse al cargado existente a 300 y ascarse en de, habitación, habitación. Teatro, de ventanal de la habitación diez. diez horas. Desde allí, la vidente la siguiente sí. a la 810 no recuerda nada. La silla es retirar a la negra silueta Aunque de ese dolor de cabeza en, en la, la noche. noche. La tierra la tierra a a de en la droga vendida en la en de la tranquila cámara, poco a poco, sorre, su duerme. proverbial buen humor, Y también la prior, después de cuatro días, de aproxima en la, la ronda de estado de, junto al teléfono, igualmente e, amparadas e, en, en la orina de, de la la noche, noche, las flores. Las hermanas retornan a carmelo, susurra la consignación ha mejorado. Por el día de julio de esa en la 400, definitivamente las palabras de la hermana Lucía a de la dan con el convento de la Rua de Santa Teresa en esta vez a la luz del día cerrados con el talón de una de las rosas del el Transición por Portugal. 20, en el 13 de 45 domingo, minutos, depositó la papeleta, va a celar sobrevivir en con las contas periodistas, y sale de la, la habitación en compañía, compañía de aire de su médico, personal. Ni ella ni el doctor matará, han sido conscientes, conscientes que hipnótico, hipnótico, historia de esta poca ha hecho el Cuando el segundo se siente a la el célebre y aparentemente la se cierra con el celador y la telefonición al turno de noche, y con las razones taladas en alba de información para silenciarlo, la guardia, más aumentan. Se presenta Entonces, tranquila y ahora dudamos de su habilidad e informada de los gustos y costumbres de sus compañeros. Cueto con la de su y caldermo de café compararlo compañer, con los dos primeros clases, atentador los expertos los se vieron asaltados por una mortífera en el que la enfermera. Deberá perder Bauer el ISIS que fue anunciado y prolongado a 1927. 24. Una horas. extraña circunstancia los religiosos se se dan en la 843 en la ciudad Aida de Aida, con la reposada preciación preciación de Valarreposada, recibe a nuestras sospechas, y sin titubeo, y agosto agosto el frasco del, frasco del suero. Sorrus, y de empiezando lo envolverme como consecuencia de unas inversiones infectadas Vasí en la luna de la y lo conectando atendida por el Dr. Dr. Mar Scott. De acuerdo de con, con los estudios remersos, de que la niña no encuentra falso fallo de sin revelar su versión en proceso, las autoridades eclesiásticas y opiniones o que lo escribe a N.M. Al de algo desconsolado activo del viento tal la monja es incapaz recordar de recordamos suero de la verdad y necesita siete meses, con y una aparición extra de la virgen y para hacer el de mensaje sin los monómetros de sus relojes naturalmente y la Aunque primera jamás la no reconocerá, reconocerá algo la, la mayor parte, parte de, de, los de los especialistas vaticanos en esta hace en 1920 se confía de la autenticidad de el una profecía de que ha exigido en segunda máximo de nueve a la mil paréntesis y a los seis años de distancia de la primera alrededor de 22 puede estar seguro era condenado en el interrogatorio. Pero esa organización poco desestimó las vías sin el tercer secreto era material, material, y estaba dispuestos a utilizarlo en su momento. Los riesgos de trombones operación Gloria o el y los acusos y dolores, y por más y el que peligroso, el líder de gangrena en el segundo inspenoso y la No logró en eliminar el porqué de la enreda y no la oración por Habría alcanzado una concentración efectiva en guardar la obtención del de de mensaje de Faculman con la opción y gofinar el de los medio El derrocamiento de combate, o se trataba, mejor dicho, con un mal criminal y propósito de hacerle un para la anciano aturdido. Prosiguió la lectura de Liz 10 y de 00 horas y 9 minutos. Aparecen los primeros síntomas: ligera inconsciencia, algunos estornudos. Sorrusia responde a las suaves preguntas de la enfermera con inestabilidad. Sensación de borrachera. Por fortuna, ninguna de las contraindicaciones del sodio de tiopentone, obstrucción respiratoria, asma aguda, fuerte SOC, distrofia miotónica, porfiria, deshidratación, anemia grave hipercaliemia, trastornos hepáticos y cardiovasculares, insuficiencia adrenocortical o fuerte presión intracraneal habían sido detectadas en el organismo de la octogenaria. Aún así, Aida permaneció atenta al control de su potencia cardíaca y de la presión sanguínea. En los 22 minutos siguientes, se mantuvieron en los límites. 00 horas y 11 minutos. Baselar pone en marcha uno de los magnetófonos. Empieza a grabar. La droga sigue trabajando. El nivel de hipnosis es aceptable. El agente toma la mano de Lucía y, sin estridencias ni prisas, entabla un primer diálogo. Hermana, ¿quién eres? Con la mente y la voz doblegadas por el barbitúrico, Lucía se identifica con su nombre de Carmelita. María del Corazón Inmaculado. Las siguientes preguntas obtienen respuestas igualmente coherentes. Soy una servidora del Carmelo. Mis padres no viven. El 22 de marzo cumpliré 80 años. Recuerdo a la señora. Francisco murió el 4 de abril de 1919. Profesé como carmelita descalza el 30 y 1 de mayo de 1949. Bacelar, satisfecho ante la excelente memoria, dirige el interrogatorio hacia el primer secreto. La anciana responde lentamente, pero con precisión. Segundo secreto. El texto fluye y cansino. El amor herramientos e intensifica. 00 cero, cero horas y 24 minutos. El suero ha descendido a poco menos de un tercio. Aida y Pablo intercambian una mirada de preocupación. Apenas restan siete minutos. Bacelar se arriesga. Háblanos ahora del tercer mensaje de la señora. Le cuesta arrancar. Su respiración se agita. Balbucea palabras inconexas. ¿Quién lo pregunta? Replica en un intento de resistencia. Bacelar comprende. Tal, y como habían imaginado, el subconsciente de la monja corre peligro de bloquearse. Y activa el segundo magnetófono. Y la familiar voz del papá, minuciosamente manipulada por la organización, responde a la inquieta Carmelita, animándola a contestar con franqueza. Santo Padre, ¿y el secreto? Es recitado en voz baja. 00 horas y 31 minutos. Los restos de la dextrosa y del tío Pentone descienden ya por los últimos tramos del tubo. La presión sanguínea se altera momentáneamente. Aida retira el frasco vacío y restituye la anterior, carga de suero de 500 mililitros. La borrachera alcanza el clímax. Vaselar tranquiliza a la enferma. Le aconseja que duerma. 00 cero cero horas y 45 minutos. Lucía recupera el tono cardíaco. Entra en un benéfico sueño. Los efectos del suero de la verdad se prolongarán, al menos, durante 10 horas. Nuestros hombres continúan atentos. Cuando el sacerdote y la carmelita salen de la 810, la priora ronca. Emma, que ha permanecido en el pasillo, vigilante, les acompaña hasta la 407. 01 horas. Sin problemas, Aida abandona la casa de salud. 02 horas. La grabación, con el mensaje de Fátima, parte por carretera, rumbo al aeropuerto de Lisboa. El coronel Hoffman lo recibirá en París ese mismo lunes. 06 horas. Emma procede al cambio de suero y retira la flor que contiene el tercer micrófono. Las carmelitas descansan sin novedad. 08 horas. La agente efectúa la obligada cura parte del vendaje de Lucía es retirado. Y con él, el segundo micrófono. La priora despierta. Se muestra relajada y algo confusa. No entiende cómo han podido desatrancar la puerta. Y feliz, agradece el cambio de habitación, anunciado para ese mediodía. Diez horas. La vidente vuelve en sí. No recuerda nada. No se registran vómitos, aunque sí dolor de cabeza y somnolencia. La droga empieza a metabolizar en el hígado poco a poco, recupera su proverbial buen humor. Después de cuatro días de estancia en la casa de Saúde, igualmente amparadas en la oscuridad de la noche, las hermanas retornan al Carmelo. La visión ha mejorado. El 19 de julio de ese año, definitivamente recuperada, la hermana Lucía abandona de nuevo el convento de la Rua de Santa Teresa, esta vez a la luz del día, con el fin de ejercer su derecho al voto. Hay elecciones en Portugal. En el Liceo de Coimbra, donde depositó la papeleta. Conversó brevemente con los periodistas, siendo fotografiada en compañía de su médico personal. Ni ella ni el doctor Batara han sido conscientes jamás de esta poco creíble historia. Cuando el segundo círculo escuchó el célebre tercer secreto de Fátima, sinceramente, quedó decepcionado. Y comprendimos las razones que asisten al Vaticano para silenciarlo. Más aún, entonces, y ahora dudamos de su fiabilidad. Al analizar en profundidad el escueto contenido, su construcción, y compararlo con los dos primeros mensajes, los expertos se vieron asaltados por una mortificante duda. Aquel texto era el mismo que fue anunciado en julio de 1917. Una extraña circunstancia, acaecida en 1943 en la ciudad española de Tui, parecía corroborar nuestras sospechas. En julio y agosto de dicho año, Sorrucia cayó, enferma como consecuencia de unas inyecciones infectadas. Y fue trasladada a Pontevedra, siendo atendida por el doctor Marescotte de vuelta a Tui, temerosos de que la vidente pudiera fallecer, sin revelar su tercer secreto, las autoridades eclesiásticas le ordenan que lo escriba. Y sucede algo desconcertante. La monja es incapaz de recordarlo. Y necesita siete meses, y una aparición extra de la Virgen, para que el mensaje vuelva a su memoria. Naturalmente, aunque jamás lo reconocerán oficialmente. La mayor parte de los especialistas vaticanos en esta clase de fenómenos desconfía de la autenticidad de una profecía que ha exigido una segunda manifestación sobrenatural, abrir paréntesis, y a 26 años de distancia de la primera. ¿Quién puede estar seguro de la bondad del nuevo contenido? Pero eso poco importa. El tercer secreto era nuestro, y estábamos dispuestos a utilizarlo en su momento. Y la operación Gloria Olivae siguió su curso, por más que lo intentó. El confuso inspector Constante Rossi no logró adivinar el porqué de la enrevesada operación portuguesa. ¿Qué misteriosa relación podía guardar la obtención del mensaje de Fátima con el objetivo final de la organización? El derrocamiento del Papa, o, mejor dicho, con el criminal propósito de hacerle enloquecer y aturdido, prosiguió la lectura del libro rojo. Roma a lo largo de esa primavera de 1987, siempre bajo la supervisión del coronel Hoffman, nuestros especialistas trabajaron, digámoslo así, en dos frentes. Uno, sobre todo, de capital importancia. De los resultados, dependía la definitiva coronación del proyecto. Y simultáneamente, estos dos equipos, instalados en la ciudad eterna, procuraron las siguientes informaciones. En primer lugar, un exhaustivo inventario de los tesoros del Vaticano, incluidas las medidas de seguridad, de todo tipo, que los protegen. Aunque el segundo círculo había establecido sus preferencias en este sentido, Ofman. Con buen criterio, quiso asegurarse. Las pesquisas, como imaginábamos, revelaron una situación lamentable. La mayoría de esas piezas, de incalculable valor histórico artístico, se hallaba deficientemente custodiada, con sistemas desfasados y de fácil acceso. Varias semanas después de iniciar la investigación, el informe de los agentes nos inclinó a actuar sobre el llamado tesoro de San Pedro, en las proximidades de la sacristía de la basílica. Aunque muchas de las obras maestras exhibidas en las salas de los museos vaticanos resultaban infinitamente más tentadoras, la organización eligió las vitrinas de dicho tesoro. La ubicación, a un centenar de metros de la Capilla de la Piedad, su escasa vigilancia y las vulnerables alarmas lo convertían en un instrumento interesante para el proyecto. Cualquier intento de robo en sus instalaciones hubiera resultado, además, enteramente justificable. A pesar de la merma sufrida por este magnífico cúmulo de riquezas bajo el pontificado de Pío VI, para satisfacer las pretensiones de Napoleón, el volumen de oro ha sido estimado en unos 3.000 kilos. A esto había que sumar otros tantos de plata y un sinfín de grabados, esmaltes, piedras preciosas de toda índole, cincelados, marfiles, anillos, códices, casullas, tiaras de rica pedrería, y en la última de las urnas, la corona de doce estrellas, de oro y brillantes donada por el mundo católico a Pio x Cada estrella, cuyos brazos alcanzan los 10 centímetros de longitud, aparece cuajada de brillantes. En total, los seis brazos de cada una de las estrellas, sumando 152 diamantes de alta pureza, que unidos a los 22 centrales, elevaban el valor total a más de 2 millones de dólares por pieza. El asalto, por tanto, se hallaba justificado. Un segundo grupo de especialistas del tercer círculo llevó a cabo la delicada y trascendental misión de informar sobre la vida, costumbres y personalidad de los cardenales que gozaban de la máxima confianza del pontífice. El trabajo, a decir verdad, resultó relativamente sencillo. De los doce nombres seleccionados en un primer momento, al cabo de un mes, nuestros hombres, perplejos, descubrieron que los auténticamente leales al papa podían contarse con los dedos de una mano. Dos meses más tarde, el segundo círculo. Por unanimidad, designaba al eslovaco Josef Lomko como el gran objetivo. El pasado, la trayectoria eclesiástica, el considerable prestigio, los rasgos físico-psíquicos, el idioma natal y la inquebrantable fidelidad de este cardenal por el también eslavo Santo Padre, no dejaban lugar a dudas. Aquel era nuestro hombre. Y a partir de ese verano, la organización activó un minucioso plan, bautizado por Hoffman como Roca Abierta, traducción de la palabra eslovaca Longo. Una fase, insisto, de vital importancia en el conjunto de la Operación Gloria Olivay. Por supuesto, como ya anuncié con anterioridad, en la selección de este pelado, nació el 11 de marzo de 1924 en Udavske, Checoslovaquia, intervino otra poderosa razón que no puedo revelar, y que afecta a la segunda y secreta parte del proyecto. Dadas las especiales características del personaje y del papel que debía jugar en el conjunto, el coronel asignó un total de 10 agentes a la mencionada Operación Roca Abierta. Dos fueron infiltrados en la sede de la antigua propaganda Fidet, hoy Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de la que Lonco es prefecto. Un tercer especialista entró al servicio de la casa donde reside habitualmente el cardenal, en un apartado y florido rincón de la universidad urbaniana, también en Roma. El resto desempeñó su misión a caballo entre Checoslovaquia e Italia. Y durante algún tiempo, el principal trabajo de estos hombres y mujeres del tercer círculo consistió en enriquecer el ya abultado dossier sobre la figura actividades, pensamientos y anhelos del también llamado Papa Rojo. Y al final del otoño, nuestra agente en la residencia del cardenal Lonco puso en marcha el mecanismo para conducir al prelado a la primera de las trampas establecida en el plan. En uno de los desayunos, mezclado con la miel, le fue administrado medio gramo de talio, un elemento metálico blando, de color blanco azulado, cuyas sales resultan altamente tóxicas. La dosis letal se halla establecida en una G. A las 48 horas, surgieron las primeras manifestaciones del envenenamiento. Ataxia o descoordinación en las palabras, dolores y parestesias en las extremidades, pérdida del cabello, fiebre, conjuntivitis, náuseas, dolor abdominal, vómitos, sensación de letargo y caída de los párpados. Y el cardenal se vio obligado a reclamar a su médico de cabecera. Pero, ante la complejidad de los síntomas, no tuvo más remedio que seguir las recomendaciones del doctor. Sometiéndose a una exploración más profunda. Tal y como estaba previsto, el rodenticida, en estado puro, continuó mermando sus fuerzas, al menos durante diez días. En principio, para nuestra tranquilidad, el malestar del hongo fue atribuido a una intoxicación alimentaria. Posiblemente, a una carne o huevos en mal estado. Y fueron fijados el día y la clínica en los que se le debía practicar el chequeo. Como es obvio, la información en cuestión, esencial para las fases posteriores, cayó en nuestro poder a las pocas horas. Y el confiado cardenal acudió a la cita, sin imaginar que los internistas que se disponían a ayudarle, solicitos y perfectamente cualificados, buscaban algo más que un diagnóstico, y durante cuatro largas horas, el hermético y paciente pelado soportó con estoicismo y buen humor las exhaustivas mediciones de sus constantes vitales, una completa batería de análisis, los registros cardiovasculares, encefalogramas, radiografías de toda índole, Incluyendo las de color sobre las partes blandas, las de la cabeza, postero anteriores, laterales y occipitomentonianas, entre otras, y dentales, así como las correspondientes cubetas, necesarias para obtener los negativos de su dentadura. No fue descuidado un solo detalle, excepción hecha de las huellas dactilares y de la imprescindible mascarilla en escayola de su rostro. Ambos capítulos, ante la lógica imposibilidad de consumarlos durante el chequeo, fueron pospuestos para un futuro inmediato. La minuciosa revisión, de la que el cardenal salió entusiasmado, quedó redondeada con un largo test en el que participaron los tres facultativos responsables del caso. A los pocos días, el informe confidencial de la clínica era revisado por el médico del ONCO. Astutamente, el veredicto vino a coincidir con las sospechas iniciales. Intoxicación menos grave, de origen alimentario. El problema quedó definitivamente cancelado con la administración de una prudencial dosis de azul de Prusia, hexasiano ferrato potásico. Segundo. Y este nuevo arsenal informativo fue almacenado en las computadoras de la organización. Y una parte del mismo, una vez procesado, ingresó secretamente en el Hospital Universitario de Berna, a disposición de otro prestigioso miembro de los tres círculos. El cirujano israelí Jorzabel, una de las máximas figuras mundiales en reparaciones cráneo o maxilofaciales estas fases preparatorias en Roma culminaron con la recogida de nombres y apellidos en el cementerio teutónico existente en la Ciudad del Vaticano y la posterior falsificación de los pasaportes y de la documentación requerida para las siguientes operaciones. En total fueron usurpadas 20 identidades, correspondientes a ciudadanos alemanes e italianos fallecidos en el siglo XIX y principios del XX. Algunos de estos nombres, dada su antigüedad y escasa utilización en los tiempos actuales, tuvieron que ser modificados pero tanto los apellidos como los lugares de nacimiento, en previsión de posibles indagaciones policiales, se respetaron escrupulosamente. Y durante algunas horas, el interés del coronel Hoffman se trasladó al sur del Reino Unido. Brighton, el destino. Como las tempestades, anuncia siempre su llegada. Pero solo los muy observadores aciertan a captar las señales que preceden al cambio, y esa mañana, al descolgar el teléfono en la habitación de mi hotel, el Prince, el instinto me salió al encuentro, advirtiéndome sin embargo, torpe de mí, a los pocos minutos, había bajado la guardia. La llamada, y la inminente cita, concertada para las once, encajaban en lo que podríamos definir como contactos habituales. Yo pertenecía al segundo círculo, y había tomado parte activa en la operación Gloria Olivae desde su gestación. ¿Por qué preocuparse entonces ante el inesperado arribo a la ciudad inglesa de Brighton del coronel Hoffman? Aún así, la gruesa voz de Frank, recién aterrizado en Gisro, me hundió en la duda. Que podía haber fallado. Nada más cruzar Kings Road, la blanca gabardina del coronel apareció ondulante, destacando sobre un plomizo y embravecido mar invernal. El molesto viento de la costa amenazaba con levantarse, con su acostumbrada fuerza. Y al verme, se apresuró a separarse de la negra barandilla, caminando con lentitud y tanteando las losas de la explanada con su inseparable bastón forrado en cuero. No voy a ocultarlo: mi admiración por aquel solitario, cuya audacia era comparable a su imaginación. Se remontaba a los años de la Segunda Guerra Mundial. Su acusada acogera, consecuencia de las actividades en la resistencia francesa, no le había restado un gramo de coraje. Desde hacía 20 años, se ocupaba de las misiones más arriesgadas y comprometidas. Y tomándome por el brazo, según su costumbre, me invitó a pasear hacia el Palacio Pierre. Sus primeras palabras, congratulándose ante los prometedores resultados de la operación, consiguieron el efecto contrario. Y el tambor del instinto redobló amenazante. Algo borboteaba en sus ojos claros. Le conocía bien. Algo frágil, que debía manejar con prudencia. Y me dejé conducir. E irónico. Al alcanzar el palacio Zun, el destino, como si de una broma se tratase, vino a manifestarse sin rodeos. Frank, su instrumento, abandonando las barricadas interiores, expresó y transmitió la preocupación del primer círculo, y la suya propia, ante el delicado capítulo que nos disponíamos a emprender. La suplantación del cardenal Lonco. Supuse que el problema radicaba en la localización del hombre idóneo. Y por un instante traté de recomponer los planes inmediatos. Según mis informaciones, el adiestramiento de este doble, cuya identidad no había trascendido, estaba a punto de comenzar. Algún tiempo después, en una fecha que solo Hoffman conocía, este importantísimo personaje tendría que someterse a una compleja intervención quirúrgica, entrando así en la postrera fase del proyecto. E imaginé que, a pesar de los medios y del poder de la organización, la búsqueda del falso lonco estaba acarreando más de un quebradero de cabeza. Y no solo por los requisitos físicos y psíquicos que debían adornar al nuevo Papa Rojo. Esa parte, aun siendo vital, no constituía un escollo insalvable. Para muchos de los miembros del segundo círculo, participantes en esta misión, la sangrante y principal duda era de naturaleza diferente. El hombre que se hiciera cargo finalmente del papel de cardenal eslovaco hipotecaría vida y familia por un dilatado periodo de tiempo. Quién sabe, si para siempre, la cuestión, por tanto, era tan simple como enojosa. ¿Sería capaz de soportar la pesada carga? Pero, procurando pisar sobre seguro, dejé que Frank tomara la iniciativa. Como sabes, merodeó el coronel, conviene actuar con tacto. Ese hombre tiene que decidir libre, y voluntariamente. Asentí. Y después de no pocas discusiones, análisis y comprobaciones, los cerebros se han inclinado por alguien, como diría, adiviné el término. Excepcional. Hoffman sonrió, pero su cara de niño se ensombreció al punto, arrojando la sonrisa al mar. Afirmativo. Entonces, repliqué desconcertado, si el primer círculo ya se ha pronunciado, ¿cuál es el problema? Ese alguien, musito con amargura, es un condenado a muerte. La perplejidad fue más intensa que el redoble del instinto. Y no percibí la sutileza. ¿Qué pretenden? Es que se han vuelto locos. El coronel. Maniobrando alrededor de mi despiste, empezó a puntualizar. Habló de un condenado muy particular, de un enfermo, prácticamente desahuciado. ¿Entiendo? Frank quiso verificarlo. Y su mirada, como un ariete, me partió en dos. De pronto, en décimas de segundo, mientras los pensamientos del coronel retrocedían fracasados, me hice con la verdad. Y comprendí la razón de su visita. Y alzándome a duras penas sobre las ruinas de mi propio corazón, solo acerté a balbucear. «¿Y él, lo sabe?» Hoffman dio media vuelta, buscando el refugio del mar. La situación me sorprendió. Era la primera vez que le veía, humillado por la tristeza. E, eh, incomprensiblemente, intercambiando los papeles, fui yo quien, se esforzó en animarle. Está bien, ahora lo sabe, y dejando caer el peso de su cuerpo sobre la empuñadura de hasta de reno, agradeció mi supuesta entereza. Y dime, ¿desde cuándo lo sabéis?» «¿La pregunta?» Conociendo cómo conocía la forma de trabajar de los tres círculos, no tenía sentido. Pero Hoffman, que parecía esperarla, se mostró condescendiente. Extrajo la billetera y me tendió un papel, meticulosamente plegado. Al abrirlo y leer la firma estampada al pie, de mi buen amigo el doctor Yanier, del hospital Middlesex, tuve cumplida respuesta a la estúpida interrogante. Frank se encargó del resto. Tuvimos conocimiento de tu irreversible enfermedad en enero de 1986. Y sabemos también que el antígeno viscero positivo te fue transmitido por tu ex esposa en el otoño de 1985. El coronel peleó con la negra luz que trenzaba su voluntad. E intentó enviarme un rayo de esperanza. Inútil, lo sé, pero esperanza a fin de cuentas. ¿Es posible que lo sepas? Desde que el virus de la inmunodeficiencia humana fue detectado en 1980, y uno, Nuestros hombres en la Organización Mundial de la Salud y en los Centros de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles y de Control de Enfermedades, en Gran Bretaña y Atlanta, respectivamente, luchan sin descanso para conjurar el mal y ofrecer el adecuado remedio. Y, evitando todo asomo de impertinencia, repliqué con serenidad: Mi querido amigo, también debes saber que estoy preparado, no me asusta la muerte. Sé lo que me aguarda al otro lado. Conozco bien el plazo concedido. Si la fortuna continúa a mi lado, es posible que apure esos seis años de prórroga. En otras palabras, las infecciones oportunistas acabarán conmigo antes de 1992. Tu realismo y sangre fría son bien conocidos, tercio, el del bastón, recuperando su frialdad. Pero no conviertas las estadísticas en el becerro de oro. Recuerda las palabras de Dumas, padre. La esperanza es el mejor médico que conozco. Una risa hueca me traicionó. Quizá mi pretendida seguridad interior era solo puro andamiaje. Frank, tampoco olvides a Los castillos en el aire, sentenció, cuestan mucho de mantener. El coronel renunció a la estéril escaramuza dialéctica. Como yo, aceptaba que el esfuerzo es hijo de la esperanza. Y este condenado a muerte seguía practicándolo. A veces, incluso, inconscientemente. Y, enderezando la conversación, pasó por encima de mi maltrecha realidad. Está bien. Ya conoces el plan. Y también sus riesgos. Ahora, quiero una respuesta. Y, empujándome hasta el filo de mí mismo, remacho sin miedos ni diplomacia a algunos. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida? Es una orden. Negó con la cabeza. E, eh, incómodo ante la nueva frivolidad, optó por dialogar con el turbulento mar. Dicen que el peor y más antiguo pecado de la humanidad es la envidia. Otros apuestan por la mentira. Escucha bien. Para mí lo es la pérdida de tiempo. Fue suficiente. Encaje el reproche. Yo era uno de ellos. Y conocía el estilo de los tres círculos. Jamás imponen decisiones de esta naturaleza. Me excusé. Olvídalo. Y de regreso al príncipe, Asfixiado por los anillos de la indecisión, solo acerté a exclamar: ¿De qué tiempo dispongo? Hoffman buscó de nuevo en el interior de la gabardina. Y, entregándome un pasaje de avión, Anunció como lo más natural del mundo. El vuelo a París sale esta noche. Si no lo tomas, lo comprenderemos. Y, explorando en mis atónitos ojos, remacho. En caso contrario, ¿sabes dónde encontrarme? Humen en la salud alimenta la esperanza. En la enfermedad vive de ella. Este último consejo de Frank ha sido mi único equipaje. Y con él, peregrino por la vida. A las pocas semanas, aceptado mi destino, y tras recibir un primer e intenso adiestramiento, me unía a los agentes que operaban ya en Checoslovaquia. La ciudad de Umené, al oriente de la hermosa región de Eslovaquia, fue nuestro cuartel general. Desde allí, durante doce largos meses, nos entregamos al casi milagroso proceso de identificación con otro ser humano. El cardenal José Flonko, hijo de la modesta aldea de Udabske, de algo más de 800 vecinos, y asentada a 186 metros sobre el nivel del mar, a cosa de una docena de kilómetros de la referida Umené. Los primeros momentos de la investigación, como imaginamos, resultaron laboriosos. Aquellos recios montañeses y campesinos de las upas emplinscas se mostraron distantes, y recelosos. Ese es su carácter. Pero, a diferencia de sus paisanos, los checos, más retorcido, dos meses, cuando comprendieron que no pretendíamos lastimarlos, nos abrieron las puertas de sus ciento tres casas, y, lo que era más importante, las de sus recuerdos. Y hospitalarios, ingenuos y primitivos. Los eslovacos se mostraron felices al hablar de su más ilustre compatriota. «En cierto modo, mi condición de hombre nacido en Devin, muy cerca de Bratislava, suavizo y acelero dicha integración. Y mi dominio del Utridit, el dialecto del este de Eslovaquia, terminó limando las últimas asperezas. Y todos aquellos que habían tenido, y siguen teniendo, algún vínculo con el prestigioso cardenal, fueron materialmente vaciados por nuestros especialistas. Y la personalidad, entorno familiar, amigos... Hábitos y costumbres de este hombre de hierro, ordenado sacerdote al día siguiente de su 25 cumpleaños, quedaron desmontados pieza a pieza. Nadie desconfió de aquel equipo de reporteros, al servicio de una multinacional con sede en la República Federal Alemana, y de la singular y esperanzadora misión, que los había desplazado a la remota y casi anónima Udabske, muchos de nuestros informantes lo presentían. En el pueblo, desde que Lomko fuera designado cardenal el 25 de mayo de 1985, no se hablaba de otra cosa. Su familia y los numerosos y humildes vecinos que ostentan ese mismo apellido cruzaban apuestas sobre el futuro de tan preclaro hijo. ¿Por qué extrañarse entonces que un grupo de periodistas invirtiera tiempo y dinero en peinar la región, con el propósito de reconstruir la infancia y la juventud del que podía ser el futuro papa? En honor a la verdad, los eslovacos no soñaban. Las informaciones, diestra y astutamente manejadas por nuestros agentes, y por mí mismo, tenían una base sólida. A los tres años de su ascenso al cardenalato, el incondicional amigo del pontífice polaco había hecho méritos suficientes para figurar en los primeros puestos de la inevitable lista de papaviles. Y hoy, a la vista del curso de los acontecimientos, esas posibilidades se han incrementado, desgraciadamente para mí. Las pesquisas en Checoslovaquia se extendieron también a Michalovce, donde cursó los estudios de grado medio, y a la Facultad de Teología de Bratislava, en la que permaneció dos años. En 1989, rematado el trabajo en Eslovaquia, la organización nos desplazó a Roma. Allí, a lo largo de nueve meses, esta vez bajo la falsa identidad de un sacerdote al servicio del Instituto de San Cirilo y Melodio, un centro espiritual para hijos de emigrantes eslovacos. Tuve la oportunidad de redondear y enriquecer los conocimientos en torno a las actividades del incansable Longo. Ese tiempo de preparación fue interrumpido por sendas estancias en las vecinas diócesis de Porto y Santa Rufina, en las que nuestro hombre desempeñó el cargo de obispo. Once años administrando la confirmación y desplegando una febril actividad pastoral. Y conforme a lo planeado, los tres últimos meses de ese año de 1989, el supuesto sacerdote fue temporalmente contratado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y asignado, como bibliotecario, al importante archivo de la vieja propaganda FIDE. Y mi delicada salud agradeció aquel respiro. El reposado trabajo a la sombra de los 12.000 documentos que constituyen la apasionante historia de las misiones en el mundo, me permitiría alcanzar un doble y no menos interesante objetivo. Un conocimiento directo de los funcionarios, de sus métodos y de la estructura física de la mencionada sede. A esto había que sumar otro nada fácil propósito. Establecer unos mínimos lazos de amistad con el prefecto de la congregación. Y ese momento llegó cuando, en una de las rutinarias y frías giras de inspección por el edificio, el cardenal Lonco irrumpió una mañana de noviembre en una de las salas del Instituto de Restauración, íntimamente ligado al archivo. Allí, mientras colaboraba con las hermanas Lidia y María Candida, franciscanas misioneras de María, en la limpieza y reparación del primer mapa conocido de Australia, obra del Dominico Víctor Rixius, y confeccionado en Filipinas en 1676. El Papa Rojo, reparó en mi acento. Al averiguar que era eslovaco, se sintió complacido. A partir de ese día, tuve el privilegio de compartir su mesa en diferentes oportunidades, deslumbrándole con mis conocimientos sobre la fascinante acción misional de la Iglesia desde 1622, fecha de expedición del documento más antiguo, actualmente depositado en el archivo de la congregación. Pero, distante y refractario, nuestra amistad se mantuvo siempre en una discreta tierra de nadie. ¿Y a principios de 1990? animada y subvencionada por aquel equipo de reporteros alemanes que habían conocido en 1988, una no menos supuesta delegación de vecinos de Udabske, transmitía a Josef Lomko el deseo de la comunidad de alzar un pequeño busto del querido cardenal en los jardines de la iglesia de la Trinidad, en la mencionada población. A pesar de la inicial y protocolaria resistencia, la indudable buena voluntad y también la comprensible y muy humana vanidad del eslovaco se impusieron. El resto, igualmente orquestado por Hoffman, fue sencillo. Lonco, dócil y divertido. Se sometió a la inofensiva operación de estampar su cara en un molde de escayola. Y otro tanto ocurrió con las manos. Ni la mascarilla ni los otros negativos llegaron jamás a Eslovaquia. Su destino fue Suiza. Y en la primavera, fui reclamado desde París. En presencia del coronel y del segundo círculo, recibí la orden de partir hacia Berna. Había llegado el momento. Frank, al despedirse, me estrechó emocionado. Aquella. Ambos lo sabíamos, era la última vez que contemplaba mi verdadero rostro. A partir del ingreso en el hospital universitario, aquel condenado a muerte tendría que olvidar su auténtica personalidad para convertirse en un alto purpurado de la Iglesia Católica. ¿No lo ocultaré? Fue un proceso increíblemente amargo. Casi sobrehumano. Pero Gloria Olivae, dependía de mi capacidad de asimilación de la compleja identidad del hongo. Y fiel a las instrucciones de los psiquiatras de los tres círculos, esa mañana del 17 de mayo. Al embarcar en la compañía Swissair, quien realmente voló a la capital de la Confederación el Vaticano fui yo. Su eminencia José Flonco entró en acción, pero, ¿quién era este hombre? Después de casi tres años de espionaje, sus más destacados rasgos, aquellos que, lógicamente, estoy autorizado a revelar, pueden sintetizarse en el siguiente cuadro: ninguna dolencia preocupante. Constitución robusta: 1,80 metros. Vehemente aunque muy pocos han sido testigos de sus estallidos de cólera ojos grises escrutadores sabe transmitir paso firmeza de acuerdo con las circunstancias jamás elude la mirada excepcional dominio de sí mismo facciones proporcionadas algo alargadas frente alta analítico cociente de inteligencia 180 gran capacidad de estrangulamiento de lo emocional Pies de barro en asuntos que la Iglesia estima como no pecaminosos. Cabellos grises, escasos y estudiadamente peinados. Barba generosa y cerrada. Aspecto pulcro. Impecable. Propio de un príncipe. Domina la teoría y la práctica. Conoce el mundo. Siente gran satisfacción de sí mismo. Diplomático nato. Habla lo imprescindible. Escucha mucho. No opina nunca antes que los demás. Nadie está en condiciones de adivinar sus pensamientos. Matiza lo que recibe y lo que da. Asequible mientras no se intente abordar su intimidad. Sentimientos enfermizamente controlados. Intuitivo. Zorro. Tolerante. Cejas espesas y arqueadas. Nariz avanzada. Madre de líder. Frío y distante con los subordinados. La mayoría le teme por desconocimiento. Voluntad de acero, muy propia de los eslavos. Difícilmente se le ve dudar. Esa seguridad tiene su origen en un permanente y laborioso proceso de análisis. Su cerebro es una computadora. Labios finos. Le cuesta sonreír. Escasos amigos. No se permite un solo desliz. Quiere a pocas personas. Perfecta compenetración con el Papa. Las persecuciones y sufrimientos experimentados por sus respectivos pueblos han fortalecido los lazos entre ambos. Ducha fría y una hora de meditación cada mañana la celebración de la misa, vital para calentar motores. Templado en las comidas. No bebe ni fuma. Recto control de los instintos. Sus confesores son siempre curas de pueblo. Manos cortas. Recias y castigadas por el trabajo. Su innata y poderosa sexualidad es canalizada y sublimada a través del esfuerzo diario. Ignora la palabra aburrimiento. Objetivos claros y bien polarizados. Consigue cuanto se propone. Trabajo por encima de las 14 horas diarias. Dilatado aprendizaje en el laberíntico organigrama eclesiástico. Amante de la lectura, de la música y de las montañas. Por este orden. Piensa en eslavo, su lengua natal. Habla inglés, francés, alemán, italiano, checo y tiene conocimientos de polaco, español y portugués. De caminar seguro. Le repugnan las situaciones confusas. A pesar de su peregrinaje por la jungla vaticana, ama la verdad. Al contrario de otros altos dignatarios de la Iglesia, no ha perdido la fe en Dios. Cada mañana se pone en sus manos. Confía ciegamente en la providencia, aunque, como suele repetir con su proverbial zorrería, procura ayudarla con el trabajo, cuando intuye que Dios ha hecho las maletas. Voz cálida. Armónica con el halo de misterio que le envuelve. Un aire enigmático que, vanidoso, se encarga de alimentar, con distancias y silencios. Una suerte de carisma que emana de un profundo y bien guardado misticismo. Una fuerza, en definitiva, que le hace peligrosamente audaz cuando están en juego sus más íntimas convicciones. Solo así, movido por esa fe, se explica que a sus 66 años, sin la palanca del arribismo, brille con luz propia en la cúpula de la iglesia. Su currículum, en este sentido, es esclarecedor. Tras cursar estudios de teología en Bratislava, pasa a Roma, obteniendo los doctorados en teología. Derecho canónico y ciencias sociales. Apenas contaba 27 años. En 1956, enseña en la Universidad Internacional Prodeo. Después impartiría cursos de Derecho Canónico en la Gregoriana. Fue vicerrector del Pontificio Colegio Nepomuceno. Ordenado obispo a los 55 años. Desde 1974, ostentaría el cargo de subsecretario de la Congregación de Obispos. En 1979, es nombrado secretario general de dicho Sínodo y arzobispo titular de Doclea. En 1980, organiza el Sínodo Especial de Obispos de Holanda, preparando el extraordinario del otoño de 1985. En mayo de ese año, es designado prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Ya es Papa Rojo. A partir de entonces, su actividad se multiplica. Recorre el planeta, potenciando las misiones. Su información sobre la Iglesia es envidiable. Y esa información le hace poderoso. Publica libros en inglés, alemán, italiano y eslovaco sobre temas que van desde la teología a la ley, pasando por la historia. Ha presidido la delegación de la Santa Sede en la reunión de ministros europeos para asuntos de familia, tomando parte igualmente en el Consejo Superior de las Sociedades Pontificias de las Misiones, de Vida Religiosa, de Justicia y Paz, y del Laicado. En la actualidad es miembro de 11 congregaciones. Consejos y comisiones pontificios. Su lema cardenalicio, ut ecclesia edificetur, para edificar la iglesia. Encierra todo un programa y toda una advertencia, en el supuesto de que sucediera al actual pontífice en la silla de Pedro. Por cierto, he estado a punto de olvidarlo. Y a pesar de las reticencias de la organización, entiendo que goza de un cierto interés. Al menos como curiosidad y fuente de inspiración. Llegó a las manos de Hoffman durante los estudios preliminares. Procedía de Dublín. Al solicitar datos sobre los cardenales que en aquellos momentos disfrutaban de un mínimo de posibilidades para convertirse en papas, uno de los especialistas del tercer círculo, muy introducido en los ambientes esotéricos de Irlanda, confeccionó un insólito informe, fundamentado en cálculos numéricos y en la profecía de San Malaquías. Esta sucesión de lemas supuestamente proféticos, que los tres círculos juzga con escepticismo, fue publicada por primera vez en 1595, en la obra Lignum Vitae del benedictino moldo de Gion. En la introducción, el monje hace alusión expresa al que pudiera haber sido autor de la profecía. El arzobispo de Ardinac y fraile de Bencor, San Malaquías, fallecido el 2 de noviembre de 1148. Pero, al margen de la vieja polémica existente entre los expertos acerca de la paternidad de estos 103 lemas, lo cierto es que el texto ha cautivado a los amantes de los enigmas. En la actualidad, se conoce un centenar de volúmenes, algunos de gran erudición, desde el mismísimo siglo XVI, pretende racionalizar la curiosa lista. Una relación, escrita originalmente en latín, que anuncia y sintetiza, en tono profético, las más relevantes características de los sucesivos papados, partiendo de Celestino II en 1143. Pues bien, dicho informe, ante la sorpresa general, señalaba al cardenal eslovaco como el posible sucesor del actual pontífice. Y mencionó la palabra sorpresa porque, como ya he referido, cuando nuestros agentes concluyeron las exhaustivas pesquisas, el resultado fue similar al aportado por Dublín. longo se destacaba en la carrera hacia la silla de Pedro. Casualidad. Lo cierto es que, de aquel mare magnum de cifras, equivalencias y asociaciones numéricas, el coronel solo prestó atención, en un primer momento, al lema que, según la profecía, deberá corresponder al sucesor del polaco. Gloria Olivai. Así nació el nombre de la operación. Sin embargo, paradojas del destino. Aquel extravagante estudio terminaría provocando un sustancial cambio en los objetivos finales del primer círculo. Y, como dije, la organización planificó una segunda y secreta parte, al margen de los jesuitas. En cuanto al informe propiamente dicho, señalaré algunas de las curiosidades más llamativas. Partiendo de un casi infantil proceso de conversión de letras en números, según el alfabeto universal. El meticuloso y esforzado irlandés fue descubriendo toda una cadena de coincidencias, tan extrañas como sugerentes. Por ejemplo, la suma final de los dígitos correspondientes a las letras que integran el lema Gloria del olivo, arrojaba un 3. Gloria igual 7 más 3 más 6 más 9 más 9 más 1. Del igual 4 más 5 más 3. Olivo igual 6 más 3 más 9 más 4 más 6. Total. 35 más 12 más 28 igual 8 más 3 más 10 igual 21 igual 2 más 1 igual 3. Y lo mismo, sucedía con la fecha de nacimiento del cardenal, 2-3-1924. 3. Y también con el título Romanus Pontifex, 3. Con San Malaquías, 3. Con el número de orden del mencionado lema, 111. Y con la unión de la inicial del nombre, J. Y el apellido del prelado, 3. Por su parte, Gloria Olivae, que suma 5. Aparecía estrecha y misteriosamente ligada a Eslovaquia, 5, Malaquías, 5, y a profecía de San Malaquías, 5. Y nuestro hombre en Dublín, con lógico entusiasmo, nos hacía ver que el término Slava, en el idioma natal de Lomco, viene a significar, justa y curiosamente, gloria. Y añadía, sin disimular su perplejidad: Slava oliví, traducción de gloria del olivo al eslovaco, proporciona también el familiar 3. Respecto al 2 y al 6, los equilibrios esotéricos resultaban igualmente premonitorios, utilizando las expresiones del autor. El apellido del Papa Rojo, equivalente a 2, era igual a Udabske, su pueblo natal, 2, a Oliví, 2, a Romano Pontífice, 2, a Checoslovaquia, 2, y a Profecía, 2, entre otros. Asimismo, la suma de Gloria Olivae, y del nombre y apellido del eslovaco daba 6, y otro tanto, ocurría con la inicial del nombre y el apellido del cardenal cuando son sumados a Slava Oliví. Y el intrigante 6, volvía a surgir en la unión de Romanus Pontifex con la fecha completa del nacimiento del Honco. Y también ese Malaquías suma 6. Y en el colmo de la casualidad, coma, la conversión a dígitos de Romano Pontifex, gloria del olivo, y del nombre, y apellido del purpurado, hacía aparecer de nuevo el 6. E insatisfecho con esta mareante exposición, el especialista extendía sus cábalas al actual Papa. El lema que, según los entendidos, le corresponde en la profecía de San Malaquías, de la solís, o de la fatiga, desfallecimiento, del sol, una vez traducido a números, equivalía a uno. Exacta, y misteriosamente igual que Polonia, uno, y que la suma de su nombre y apellido, dicho queda. El tiempo, juez imparcial o implacable, tiene ahora la última palabra. Rossi deslizó los finos dedos sobre la aceitosa calva. Y. Convencido. Asintió con la cabeza. Parecía hablar solo. Sus hombres, inquietos, le observaron de soslayo. El capitán de homicidios estaba seguro. Ahora sabía cuándo, y en qué circunstancias, había tenido conocimiento de aquel título. Gloria Olivae. Fue en el pasado invierno. Una serie de coletazos del caso Aliaca obligó a la policía a desenterrar el turbio asunto del atentado del 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro. El KGB. Instigador del intento de asesinato del Papa, acorralado por los hallazgos de los servicios de inteligencia occidentales, se apresuró a intoxicar el sumario, vinculando al turco con Lefebvre y con toda una colección de delirios proféticos, incluidos Fátima y Malaquías. En las investigaciones subsiguientes, se comprobó que tales pistas no eran otra cosa que una cortina de humo. Y alarmado ante el arranque del siguiente capítulo, Constante Rossi volvió a perderse en el manuscrito. Ginebra, el pabellón número 9. Lo conocía bien. El asalto, en principio, era factible. Sobre el papel, el plan del coronel parecía infalible. Pero tenían que afilar la prudencia. Entre los 4.000 científicos y trabajadores fijos que integran habitualmente el CRN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, el espionaje se había abierto, pasó como una segunda y bien remunerada actividad. Hoffman lo sabía. Y tranquilizó a Carla Mutter. La especialista del tercer círculo en Ginebra no preguntó se limitó a escuchar. Después, recogiendo el dossier, se despidió de Frank. Así son los agentes de los tres círculos. Sencillamente ejecutan las órdenes. Conocen las costumbres y, en consecuencia, si no son informados del porqué de una operación, se mantienen al margen, desterrando cualquier atisbo de curiosidad. Y el 18 de mayo, cumpliendo las instrucciones, la ingeniero y físico cuántico, Carla Mutter, se presentó en el puerto negro, en la orilla sur del lago Alemán. La primavera ginebrina, fila y ventosa, vino a favorecer aquel secreto encuentro. La ribera derecha, azotada por el viento del norte, aparecía desierta, moteada aquí y allá por el aburrido navegar de los patos Colbert, y la agresiva vigilancia de los blancos cisnes tubércule. Carla consultó el reloj. Faltaban cinco minutos. Y gratamente sorprendida, se dispuso a cruzar el caigusta veador. Después de tantos años en aquella ciudad acababa de descubrir que los mástiles de los veleros también componen música, y a las 13 horas, según lo convenido, se entró en la Rosaleda. El parque dormitaba en silencio, precariamente escaldeado por un sol todavía juvenil y distraído. Y a las 13 horas y cinco minutos se detuvo frente al monumento a la melancolía. Inspeccionó los alrededores. Los jardines, tumbados en un verde luminoso, seguían vacíos. Hipnotizados por los 17 surtidores del estanque central. E impaciente recorrió los bellos, pulidos y tostados perfiles de la mujer desnuda. Y, misteriosamente, el mármol le devolvió la mirada, serenándola. A las 13 y diez, un solitario paseante se destacó entre los frondosos árboles del flanco sur. Caminaba despacio. Con un libro abierto en las manos. Carla Mutter trató de identificarle. De vez en cuando, en su reposado avance hacia la melancolía, optaba por detenerse, absorto en la lectura. Cinco minutos después, sin alzar la vista de las páginas, terminó situándose a 12 metros de la estatua, frente a un macizo de flores ubicado a la derecha de la talla. Carla se rindió. A pesar de su diario que hacer en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, el individuo le resultó desconocido. Pero, confiando en la acostumbrada eficacia de Hoffman, decidió probar fortuna. Y se reunió con él. El enjuto anciano no la miró. Y nuestra gente, inclinándose hacia el pequeño letrero que presidía la alineación de las prometedoras rosas, procedió a leerlo. Y lo hizo en voz alta. Con exagerada lentitud. Hibride de The Edmond de Rothschild. Meirand. 1968. No hubo respuesta. El hombre cerró el volumen, y, dando media vuelta, se retiró hacia el monumento. Carla aguardó. Y el enigmático personaje, caminó hasta un segundo seto. A siete metros a la izquierda de la melancolía. Comprendiendo, la ingeniero lanzó una nueva y escrupulosa ojeada al parque. Perfecto. Y se felicitó ante la ausencia de curiosos. Y, siguiendo los pasos del hombre si yo, se colocó a su altura. En esta ocasión, fue el recién llegado quien se encorvó sobre el cartel. Y en voz baja leyó el tipo de rosa. Hibride de en Fabiola. 1961. Y depositando el libro en el césped, al pie del Rosal, se alejó hacia la granja, en el interior del jardín. Carla tomó el ejemplar, Carter y Reviem dejó J. Russell, y, sin prisas, regresó al embarcadero de Y un minuto más tarde. Un segundo agente ponía proa al este, surcando las encrespadas y verdiazules aguas del lago de Ginebra, rumbo al castillo de Bellerive, propiedad del príncipe Sadrudinaga Khan. La secuencia numérica, vital para el acceso al pabellón, 9, se hallaba en nuestro poder. Según el reloj del jardín inglés, faltaban diez minutos para las 14 horas. Justo en esos instantes, de acuerdo con lo establecido, en el distrito de Laufen, un enclave de Berna entre los cantones de Jura, solo Turni Basilea, el cirujano Jorzabel me proporcionaba las últimas instrucciones. La intervención quirúrgica había sido programada para el día siguiente, sábado. Una vez apurada, la suculenta raclete, cocinada a base de queso fundido y patatas, el judío, sincero por naturaleza, Desvió la conversación hacia el asunto que le inquietaba. Mostró algunas de las ampliaciones fotográficas del rostro y cabeza del cardenal Lonco, comentando con una punta de pesimismo. Fíjese en la cara. No voy a ocultarle que la operación entraña dificultad, conocía las facciones de memoria. Pero no adiviné el alcance de sus palabras. Y le dejé hablar. Las cejas son densas. Muy arqueadas. Nacen prácticamente de la nariz. Eso le otorga una notable fuerza expresiva. Ascendí. Y, señalando los ojos del prelado, añadió. Y ahora presté atención. Esable parrochalasis, o caída de los párpados, constituye otro serio inconveniente. Y movió la cabeza con cierto desaliento. Pero hay más. Observe la prominente mandíbula. Ese desplome del tercio medio termina de complicar las cosas. Le comprendo. El médico guardó las imágenes. Y subrayó. Ojalá. Y me alegraría que entendiera también que. Aun contando con su aceptable parecido físico, los problemas para consumar la intervención satisfactoriamente son preocupantes. Guarde silencio. Esas dificultades, inevitables, ya habían sido contempladas y valoradas por la organización. El coronel lo sabe, por supuesto, replicó curándose en salud. Y bien, dudo. No me malinterprete, por favor. El trabajo puede hacerse. Y se hará. Pero, compréndalo, usted deberá asumir unos riesgos. Inevitables. Estaba al corriente. Aún así, encarnando la personalidad del prelado, fingí no entender. Por ejemplo. El parecido no será al ciento por ciento, también lo sabemos. Y, adivinando algo más en su fluctuante tono, presioné. ¿Qué le preocupa? Es curioso. Algo que puede delatarle, y para lo que no hay solución. Al menos desde mi especialidad. Me refiero a su voz. Son muy diferentes, está previsto. Tenga en cuenta que, aunque no quedarán cicatrices externas, sí las habrá en el interior de la nariz y boca. Su voz quedará distorsionada, alejándose aún más de la del cardenal. Mi sonrisa le confundió. Y me apresuré a tranquilizarle. Mi querido amigo, pierda cuidado. Está en lo cierto. Pero esa fase ha sido minuciosamente planificada. Limítese a reformar mi rostro. Haga de mí un José flonco. El resto es cosa nuestra. Viernes. 18 de mayo 21 horas. Un Mercedes azul metalizado, con placas falsas, G780, frenó dócilmente ante la barrera de la entrada B. Una tardía borrasca, como un cómplice inesperado, seguía lavando los rojos tejados de Meiring, a 8 kilómetros de Ginebra, y los 604 pabellones del CRN. La lluvia, sumándose a la operación, había hecho un buen trabajo. Las calles del gigantesco complejo fueron despejadas antes de lo previsto. Desde el acristalado control. Uno de los policías de servicio desvió la mirada hacia el parabrisas. Y Carla Mutter, al volante, simuló serenidad. Fue una rutinaria y fugaz comprobación. Algo cotidiano. Y al detectar bajo los goterones el adhesivo circular blanco azulado, con el 6 impreso en el centro, accionó el sistema automático, franqueándole el paso. Carla guardó la carta de acceso. Una pequeña V en el extremo inferior izquierdo del documento le autorizaba a conducir vehículos propiedad del CRN. Pero, tal y como había imaginado, esta segunda credencial fue innecesaria. Y su acompañante, Albert Von Roden, suspiró aliviado. Estaban dentro. Y despacio, respetuosa con el límite de velocidad exigido en la inmensa ciudad de los científicos, enfiló la route de Pauli, a la búsqueda del objetivo. El día y la hora, obviamente, no habían sido elegidos al azar. Hoffman, no sé si lo he dicho, practica una máxima que jamás falla. La mejor improvisación es la que se prepara. Los fines de semana, como es natural, la actividad en el Laboratorio Europeo para la Física de las Partículas, ubicado, como digo, en la pequeña localidad de Meiring, decrece sensiblemente. Pero nuestros hombres no podían confiarse. De los 3.273 técnicos, ingenieros y profesores que integraban el staff en aquellas fechas, un buen puñado olvidaba con frecuencia el significado de la palabra descanso. En los 600 metros que separan la puerta B del pabellón 9, en la Route Faraday, los ocupantes del Mercedes tuvieron ocasión de comprobar cómo muchas de las ventanas de los despachos permanecían iluminadas. Mala señal. Esos sabios excéntricos, despistados y sin noción del tiempo eran, justamente, los que más nos preocupaban. El resto del CRN no ofrecía mayores problemas. La vigilancia, casi nula quedaba reducida a los puestos de control en las entradas A, B y C, y en el túnel que hace de frontera con Francia. A medio camino, sin embargo, en un cruce con la road de Newton, Von Roden llamó la atención de la conductora. El Mercedes se detuvo. Procedente de la zona del hotel, en efecto, llegaba un insólito sonido, impropio de un lugar tan serio y barbudo. Albert interrogó a su compañera. «¿Pero Carla, sonriendo, aceleró? No te alarmes», comentó aflojando la atención del especialista en cajas fuertes. Son los escoceses. Cada viernes, ese grupo de científicos recorre las calles del CRN, alegrando este mundo de locos con sus gaitas. 21 horas y 5 minutos. Los faros iluminaron el objetivo. Y Carla, al ver las dos bicicletas estacionadas, junto a la acera, a corta distancia de la modesta puerta metálica del pabellón 9, exclamó satisfecha. Perfecto. Instantes después. El vehículo quedaba aparcado en el oscuro patio formado por los edificios 9, 10 y 101. Rodén descargó el material y, silencioso, se unió a Carla Mutter. Las siglas de las bicicletas eran correctas. CRNP4. Y la gente, comprendiendo que el resto del equipo se hallaba en el interior, examinó la fachada. Las tres plantas del cuartel general de Lep, la división que gobierna el colisionador de electrones, aparecían desiertas. En tinieblas. Oficialmente cerradas hasta el lunes. Una vez en el, hall, atenta a las escrupulosas instrucciones del coronel, dedicó unos segundos a los pasillos que se abren a derecha e izquierda. La cadena de despachos, conforme a lo previsto, se hallaba clausurada. Al ganar el segundo piso, inspeccionó uno de los monitores de televisión, encargado de advertir al personal acerca del funcionamiento de los superaceleradores. En caso de avería, el retorno de los técnicos y científicos a sus oficinas podía complicar el plan. Lectura positiva. Todo discurría con normalidad. Y, dirigiendo el as de luz de la linterna hacia el corredor de la derecha, lo apagó y prendió tres veces. Al punto, desde el fondo, Carla obtuvo otras tantas señales. Y von Roden siguió los pasos de la responsable de la operación, reuniéndose con Fritz Metz y Ute Breiman, los especialistas asignados por Hoffman. El primero vestía el uniforme habitual de la policía que custodia el CRN. Ute. Menos experta en esta clase de trabajos. Balbuceó unas nerviosas palabras. Conviene darse prisa. Carla no respondió. Y aproximándose al despacho del jefe de la división, preguntó: al tiempo que señalaba con el dedo el rótulo con el nombre del prestigioso profesor, ¿sigue en la Universidad de Frascati? Fritz se adelantó a la señorita Breyman. Aunque se le había ordenado que interpretara durante unas horas el papel de vigilante, en su calidad de físico nuclear y colaborador en el revolucionario proyecto del doctor Baldacchini, estaba al tanto de sus movimientos. Afirmativo. Acabo de telefonearle. Tanto él como Go dirían, Compa, Walter, y los demás continúan en Italia. Están felices como niños. Fitz amarró el anuncio con una irónica sonrisa. Y puntualizó. El prototipo ha funcionado. Carla, por toda respuesta, dejó caer su inseparable bordón. Perfecto. Y con la muletilla puso manos a la obra. Se encaró al panel metálico empotrado en la jamba izquierda de la puerta, memorizando la secuencia proporcionada por el anciano del Jardín de las Rosas. Y, decidida, fue pulsando los números que integraban la clave y que debían desbloquear el acceso al despacho del mencionado profesor Baldacchini. 5-4-1, 9-9-2. La hoja blindada se dio, retrocediendo unos centímetros. Ute no pudo evitarlo. Como científico y miembro también del LEP, sentía una innata fascinación por los dígitos. Y al leer los seis cuadraditos luminosos que daban forma a la combinación, se formuló una incómoda interrogante. ¿Por qué un hombre como Baldacchini, que vivía por y para la investigación Láser, había escogido una secuencia numérica como aquella? La intuición le condujo de inmediato, y sin poder explicárselo, a una fecha. 5 de abril de 1992. Pero, desborrada por la tensión del momento, Guardó silencio. Algunos días después pondría el hecho en conocimiento de la organización. Y los tres agentes, a excepción de Fritz, penetraron en la sala. Carla, desde el umbral, se volvió hacia el policía, susurrándole. Recuerda las órdenes. Ahora eres responsable de nuestra seguridad. El alemán asintió, tranquilizándola. Acto seguido se perdía en las tinieblas del corredor. Albert von Roden se plantó en mitad de aquella boca de lobo. Era su turno y trató de identificar el objetivo. Pero las internas de sus compañeras le confundieron. Así que, depositando la caja de acero sobre el piso, esperó instrucciones. La inspección fue breve. Carla y Ute conocían el despacho y el desorden que lo presidía. La mesa, como siempre, asfixiada bajo 40 centímetros de papeles, la mayoría de índole burocrática. Las estanterías, tepando por las cuatro paredes, abarrotadas de libros, documentos y cartuchos con planos. En un rincón, una cortadora de césped, a la espera de una reparación que, probablemente, no llegaría jamás. Detrás del simulacro de mesa, una pizarra verde, de colegial, con fórmulas, conceptos matemáticos, y la lista del supermercado. Y en un ángulo, junto al único ventanal, coronado por vasos de plástico, el objetivo del coronel Frank Hoffman. Una caja fuerte de 1,80 metros de altura por 1,18 de profundidad. Y Carla, poniendo a cero su cronómetro de pulsera, Reclamó a Von Roden. Cuando quieras. Es toda tuya, el especialista del tercer círculo, oficialmente al servicio de la prestigiosa firma alemana Bodepanzer, una de las más renombradas en el arte de construir arcas blindadas, inauguró sus movimientos con parsimonia. Abrió la caja de herramientas. Tomó un foco a baterías y repasó el pulcro y ordenado instrumental. Después, durante un par de minutos, paseó la luz sobre los 2.000 kilos de acero y hormigón. Concluida la inspección. Dirigiéndose a Carla, dio su parecer. La información era correcta, hasta cierto punto. Y antes de que la gente, desconcertada, lograra replicar, puntualizó. Se trata de una chuf, en efecto. Un modelo inglés de alta seguridad, algo anticuado. No dispone de llave. Tampoco de mecanismo de relojería. Eso facilita las cosas. Tendremos que trabajar sobre la cerradura de combinación, y cargando el énfasis en la palabra solo. Vino a simplificar el arduo problema. Esta caja, con sus cuatro discos, solo tiene capacidad para 100 millones de combinaciones. Las mujeres temblaron. Nos enfrentamos, además, a una novedad que Hoffman no ha calculado. Y, acariciando la dorada puerta, resumió. El modelo ha sido reforzado al estilo de los técnicos de la Bauer. Estos suizos saben lo que hacen. Fíjense en la película de color oro que esmalta la puerta. Es nitruro de titanio. Un recubrimiento durísimo, antibrocas, su espesor es de unas micras. Sin embargo, para taladrarlo, se precisa un filo adiamantado. De haberse tratado de las habituales chapas de acero S.M., habría caído sin mayores dificultades. Carla, intranquila, fue directa. ¿Qué sugieres? Albert, que disfrutaba burlándose de cuántas mujeres se ponían a su alcance, hecho leña al fuego. Eso depende del tiempo de que dispongamos. Carla y Ute, nerviosas. No terminaban de entender. Y von Roden, divertido, se creció. «¿Sabes bien cuál es el margen?», le reprochó la ingeniero. «Ofnan quiere la información por la mañana», el especialista simuló no haber oído. «Utilizando diamantes perderemos algunas horas, guión, maldita sea». Estalló Carla. «Tú eres el experto». Albert se dio por satisfecho. Su enfermizo ego se hallaba en disposición de alzarse por encima de lo que él juzgaba como sexo inferior. «¿Y triunfante. Se inclinó sobre el instrumental, tomando una botella de vidrio. La mostró y dio por concluido el estúpido rodeo. Ácido nítrico, mezclado en caliente con clorhídrico. Carla Mutter comprendió. Y tuvo que dominarse para no arrojarlo a patadas del despacho. El nitruro, explicó el alemán con odiosa autosuficiencia, quedará degradado en segundos. Está bien, corto Carla. Amenazante. Basta de palabras. Abre la caja. Bonroden. Un tímido, A fin de cuentas. Se dio. Iluminó el botón de combinación, permaneciendo pensativo durante un largo minuto. Finalmente, con el auxilio de un rotulador, dibujó un cuadrado en negro, de 14 centímetros de lado, alrededor de la rueda. Los relojes marcaban las 21 horas y 40 minutos. Los ácidos, inyectados en el ángulo superior derecho de dicho cuadrado, disolvieron el nitruro en 90 segundos. Roden consultó un pequeño bloque. Ute siguió colaborando con la lámpara. Carla pensó en Fritz. En 20 minutos, debía establecer la primera comunicación. Y el especialista trasladó un compás sobre la dorada patina de la puerta. Y, tomando como referencia el botón de combinación, estableció la ubicación de los tornillos de sujeción de la caja que albergaba los mecanismos de la cerradura. Una caja enterrada a 115 milímetros de profundidad. Y delicada, y minuciosamente fue pintando en negro dicha posición. Albert, concluida la operación comenzó a pensar en voz alta. Primero, los 10 milímetros de acero SM. Regresó a la caja de herramientas y seleccionó una broca de 3 milímetros. Instantes después, una silenciosa taladradora eléctrica, modelo AQ, se abría camino sobre uno de los puntos negros. A pesar de la impregnación en diamante, la temperatura no tardó en elevarse. Y Carla acudió en ayuda de la broca, refrigerándola con gas criogénico a 196 grados centígrados bajo cero. 22 horas. Carla solicitó silencio. Fritz, desde el lado del edificio, acababa de activar su transmisor, emitiendo en 27-185 megaciclos. Roden, sudoroso, aprovechó para retirar la tercera barrena. Iluminó el angosto orificio y se dio por satisfecho. Zurich. Aquí, Berna, ¿me recibes? Cambió. Mutter intervino sin dilación. Berna. Aquí, Zurich, cambió. El circo sigue cerrado y los trapecistas. Cambio. Ensayando, alguna novedad. Cambio. Agua, oscuridad y paz. Tío Sam duerme. Cambio. Perfecto. Cambio y cierro. A una señal de la ingeniero, Roden prosiguió. Ute, a pesar de las tranquilizadoras noticias del policía, percibió que se ahogaba. El circo, el cuartel general de Lep, se hallaba bajo control. Cierto. También los superaceleradores, Tío Sam, funcionaban. Dormían con normalidad. Pero, ¿y las rondas policiales? Fitz no las había mencionado. Podían presentarse en el lugar en cualquier momento. En ese caso, ¿qué debían hacer los trapecistas? Ahí está el refractario, musitó Albert. 100 milímetros de hormigón. Toda una pared de gran poder abrasivo, armada con pletinas retorcidas y fibras de acero. Carga de rotura. 500 kilos por centímetro cuadrado, la madre que la parió. Y. Absorto en el monólogo, se replicó a sí mismo. Tranquilo. Por un instante, temí que la hubieran rellenado con y cobalto. Veamos. Broca de vidia. Si falla, filo diamantado. La perforación del grueso de la puerta se prolongaría durante cuatro angustiosas horas. Pero Roden, transformado en una segunda máquina, había convertido el taladro en una prolongación de su inagotable coraje. Cero dos horas. La quinta comunicación de Fritz rompió los frágiles y castigados nervios de Ute. Tío Sam acababa de despertar. Brayman interpeló a Carla. La súbita avería en uno de los superaceleradores sorprendió a los trapecistas en mitad del ensayo. Si no era reparada a tiempo, los científicos abandonarían el túnel toroidal. Y a pesar de lo avanzado e intempestivo de la noche, siempre cabía la posibilidad de que alguno tratara de ingresar en el LEP. La ingeniero, imponiéndose, ordenó a Roden que continuara. Ute, desencajada, se hizo cargo del foco. Y horrorizada percibió que su vejiga no resistiría mucho tiempo. Acero al manganeso. La chapa de 2 milímetros, parapetada tras el hormigón refractario, fue abierta con rapidez. Cambio de broca. 02 horas y 9 minutos. Carla solicitó nueva información. Sin novedad en el circo. El monitor de televisión instalado en el... A seguía advirtiendo de la inactividad del superacelerador. Última lámina. 3 milímetros de acero SM Roden estaba a punto de conquistar la cerradura. 02 horas y 23 minutos. La barrena se detiene. El técnico inspecciona el orificio y verifica las medidas de la broca. 115 milímetros. Ya estamos. Roden cambia de broca por enésima vez. Se limpia el sudor. Pide a Aute que ilumine sus manos. El pulso es bueno. Y con la precisión de un cirujano, introduce la boca cónica por el capilar practicado en la puerta de la caja fuerte. Ni y Carla son conscientes de la gravedad del momento. Si los cálculos, a la hora de localizar los tornillos de sujeción, han sido erróneos, la operación se vendrá abajo. La taladradora tiene que incidir exactamente sobre el tornillo elegido. De lo contrario, el sistema de bloqueo de los discos saltará automáticamente, anulando la posibilidad de reconstrucción de la clave. 02 horas y 25 minutos. La barrena penetra. Zumba como una abeja. El sudor refrigera el rostro de Roden. Sus ojos vigilan la escala de la broca. La mandíbula se hace piedra. Los labios, entreabiertos, enseñan bayonetas. 10 milímetros. Roden detiene la perforación. Vuelve a respirar. Acierto pleno. 02 horas y 40 minutos. 30 milímetros. El tornillo ha sido desintegrado. El camino está abierto. El especialista sustituye a la taladradora por una gruesa jeringuilla. Comprueba la fluidez del líquido e introduce un chicle en su boca. Lo mastica con prisas. 02 horas y 42 minutos. Roden inyecta el gel en la caja de combinación, rellenando los espacios vacíos que separan los discos. El aire queda neutralizado. Y lentamente, sin dejar de presionar el embolo, procede a su retirada. Un par de viscosas gotas se derraman desde el orificio. Y Albert se apresura a taponarlo con la pastilla de chicle. Vamos allá, pero el comentario naufraga. Fitz reclama a Carla. Aquí Berna. Atención. La comunicación se interrumpe. La ingeniero acude a la llamada. Silencio. Fitz ha enmudecido. Ute apaga el foco. Sus manos tiemblan. Aquí Berna. Los trapecistas contienen el aliento. Fitz se muestra nervioso. Un coche patrulla está maniobrando frente al circo. Ute no puede remediarlo. La orina ha escapado de su vejiga. Berna. Aquí Zurich. Te recibo con dificultad, cambio. QRV, un momento. Roden, impasible. Presiona el chicle, asegurando el cierre. Aquí Berna. Uno de los guardias desciende del coche. Se acerca al Mercedes. Carla pega el walkie a los labios e interviene sin titubeos. Berna. Desbloquea la puerta, rápido. Retírate a punto a cambio. Zurich, QRV. El policía regresa al vehículo, QRV. Carla se mantiene a la espera. Zurich. La patrulla se retira del patio, se aleja en dirección al centro de cálculo. Puede que el incidente carezca de importancia. Cambio. QSL. Está bien. Replica la ingeniero, recuperando el tono. No tardaremos en averiguarlo. El trapecista se dispone a dar el triple salto mortal. Cambio. Suerte, Zurich. Cambio y cierro. Ninguno de los trapecistas necesitó explicaciones complementarias. Había que actuar con celeridad. Roden se hizo con el palpador ultrasónico. Se ajustó el chaleco amarillo porta equipos, distribuyendo el instrumental, la batería de alimentación a la espalda y el USM-2 sobre el vientre. Comprobó el palpador angular de 45 grados y fijó la profundidad de exploración de los ultrasónidos entre 115 y 145 milímetros. El ingenio electrónico, fabricado por Proud Kramer, a pesar de sus menguadas dimensiones, 250X145X350mm, se haya dotado de un eficaz sistema de penetración en acero, que abarca desde 10 milímetros a 5 metros. Mm. El secreto consiste, justamente, en los mencionados ultrasonidos, capaces de detectar toda suerte de fisuras y defectos. Un ejemplo. El modelo USM2, trabajando en una frecuencia de 4 mHz, dispone de una sensibilidad equivalente a SG igual 140 decibelios. En otras palabras, con un palpador de Q4S es posible localizar y ver en el monitor un defecto circular de un milímetro de cero y a una profundidad de mil milímetros, aceptando que la atenuación dentro de la pieza sea insignificante. Y Roden, sin más demoras, retiró el chicle, ajustando el palpador sobre el capilar. Carla reemplazó a UT en el manejo del foco y Breiman, pegándose a Albert, se dispuso a supervisar y anotar las lecturas del osciloscopio. La labor aunque relativamente sencilla, exigía un profundo conocimiento de la anatomía de la caja de combinación y de sus cuatro discos. El viaje de los ultrasonidos por el interior del acero se refleja instantáneamente en la pantalla cuadriculada del aparato, tanto en sentido horizontal, lectura de las distancias, como vertical, evaluación de la altura de los ecos. Estos picos, simplificando, proporcionan las características de la región sometida a análisis. El especialista, más exactamente, debía interpretar las señales procedentes de los vacíos. De esta forma, se hallaría en situación de reconstruir las respectivas posiciones de los discos y, consecuentemente, los números seleccionados por el responsable de la combinación. Una técnica no descubierta aún por los profesionales del robo. 03 horas. Roden activa el equipo. Ute comprueba y da por buena la linealidad. El gelacé de puente y los ultrasonidos navegan con docilidad. Albert corrige la posición del palpador. El poder resolutivo mejora. Se dibuja la primera sucesión de ecos múltiples. Roden traduce. Primer disco. 1. UT confirma la posición. Continúa el rastreo. Un momento. La minúscula pastilla, guiada por los dedos de Albert, busca a derecha e izquierda. Lo tengo. Segundo disco. Posición 9. Carla ralentiza la respiración. Disponen de dos números tres horas y 6 minutos. Algo falla. El osciloscopio no responde. No hay imagen. Roden examina la boca del orificio y comprende. Reclama una dosis de pasta de acoplamiento. El cetaje, a base de engrudo con aditivos anticorrosivos y deslizantes, termina de expulsar el aire que ha ido filtrándose entre el cabezal y el capilar. Prosigue la exploración. Tercer disco. Canta Roden. 2. te lo ratifica. 03 tres horas, y 11 minutos. El técnico de la voz de Panzer toma aire. Sigue sudando copiosamente. Y antes de lanzar el último as, acaricia la carcasa del USM-2. Vamos, pequeño. Tú puedes. Zurich. Aquí Berna. Punto punto cambio. Maldición. Roden lamenta la interrupción. Pero Carla le indica que prosiga. Berna, te recibo. Cambio. Problemas, anuncia Fritz. Dos payasos se aproximan al circo. Cambio. Mierda. Los identificas. Cambio. Silencio. Vamos, Verna. Zurich, Imposible. Está muy oscuro. Cambio. Está bien, interviene Carla, dando por hecho que los individuos se dirigen al edificio. Abre la puerta. Retírate. Procura identificarlos. Cambio y cierro. Cero tres horas y 15 minutos. Ahí está. Lo ves. Ute responde mecánicamente, aunque es incapaz de verificar la imagen del osciloscopio. El miedo le ha desertizado. Cuarto disco. Posición 7. Carla se desborda. Menos una-9-2-7. Perfecto. ¿Cuánto necesitas? Solo segundos, replica Roden desembarazándose del USM-2. Ute, aterrorizada, sostiene el foco. Siente deseos de gritar. Roden levanta las manos a la altura del rostro y hace bailar los dedos. Se vuelca sobre el botón de combinación y lo acaricia con ternura. Cuatro vueltas a la izquierda, Fitz llama a los trapecistas. Te recibo, Berna, ¿dónde estás? Cambio. En punto a los payasos, permanecen en el. Hall Son ayudantes de Nea Barbini, dudo que encuentren el despacho de su jefe. Han bebido como cosacos, intervengo. Cambio. Tres vueltas a la derecha, Ute y la ingeniero se miran estupefactas. Y ambas piensan en los escoceses. Negativo. Responde Carla con decisión. Limítate a controlarlos. El ensayo está listo. Has comprendido. Cambio. QSL. Cambio y cierro. Dos a la izquierda. 03 horas y 17 minutos. Los últimos giros de la rueda, activan el martillo de arrastre, llevando a los discos a la posición correcta de apertura. Las húmedas facciones de von Roden se relajan. Y la pesada puerta acorazada de la chuf, con sus 148 milímetros de espesor, se abre de par en par. El corazón de Carla se revoluciona. El especialista retrocede. Contempla la obra con orgullo y consulta el reloj. 5 horas y 37 minutos. El siguiente pensamiento deja las cosas en su sitio. Debo estar perdiendo facultades. La responsable de la operación en Ginebra examina el interior de la caja fuerte. Percibe un insólito aroma. Parece queso. Trastea entre las estanterías. Localiza un cuaderno. Lo ojea. Se detiene en una de las páginas. Lee las notas y se las muestra a su impaciente compañera. Ute revisa las fórmulas y anotaciones. Asiente con la cabeza y lo guarda. La ingeniero prosigue la búsqueda. Dietarios. Documentos confidenciales. Un pequeño ordenador tosiva. Planos. Una botella de whisky, Crown Royal a medio consumir. El grueso dossier con el último proyecto láser. Una caja con queso parmesano, decepcionada se vuelve hacia Ute. No aparece, la intuitiva abre y a Carla. Extiende las manos y toma la caja circular que descansa en la parte inferior de la chuf. Parece medio vacía. El sello, en la cubierta, pone de manifiesto la afición del sabio profesor por los quesos italianos. Consorcio parinigiano reggiano. Al abrirla, oculto bajo una porción de suculento parmesano, descubre un sobre cerrado se lo entrega a la ingeniero astuto y agradecida lee el contenido Nz 1779 clave para el acceso a tra misión cumplida remataute. Un minuto después notas y numeración eran microfilmadas y de vueltas al arca von Roden se hallaba dispuesto 03 horas y 30 minutos. Con un razonable retraso sobre lo previsto por Hoffman, los trapecistas abandonaban el Sancta Sanctorum del Dr. Baldacchini, refugiándose en la tercera planta del LEP. Fitz lo haría poco después. Y en el despacho de Carla Mutter, Ute sobre la terminal, interrogando a la gran computadora del pabellón 513. Cray, fiel a las normas, exigió un código vital para acceder al banco de datos del profesor. La combinación funcionó. El prototipo secreto del láser de electrones libres era nuestro. A las 5 de la madrugada, el Mercedes se detenía ante los adormilados policías del túnel fronterizo. Ni siquiera se movieron de la cabina de control. La lluvia, aburrida, esperaba también el relevo del amanecer. La conductora señaló el cartel que colgaba del espejo retrovisor. Nada que declarar. Y los guardias respondieron con un cansino saludo, invitándola a reanudar la marcha. París recibiría a Carla Mutter con especial agrado. Gloria Oliva le debe mucho. El resto de aquel año. 1990, discurrió en calma. En un alarde de benevolencia, el coronel lo definió como un compás de espera. Algo así como la bonanza que precede a la tempestad. Y parte de los agentes involucrados en Gloria Olivae descansó. Aunque, como escribía Thompson, el poeta inglés autor de Tecas Leo Findolense, los mejores hombres, justamente por ser los mejores, han sido dotados para todo, excepto para el descanso. Hoffman concedió prioridad a cuatro frentes en los que se trabajó de forma simultánea. A saber. 1. La exhaustiva revisión de los sistemas de seguridad de la Basílica de San Pedro, y, muy especialmente, de aquellos que protegen la magnífica obra de juventud de Miguel Ángel. La piedad, ubicada en una de las capillas laterales. El cristal antíbalas que la separa del público, recibió un tratamiento aparte. 2. La fabricación de un prototipo miniaturizado de láser de electrones libres. De acuerdo con los planos e informaciones sustraídos en Ginebra. Los ensayos tuvieron por escenario una secreta aldea, al sur de Alemania. 3. El encargo, en Roma, de una copia del referido grupo escultórico del genial Buenarroti. Una piedad que debía incluir los añadidos, y las reparaciones efectuadas sobre la cabeza, rostro y mano izquierda de la Virgen, consecuencia del salvaje atentado de 1972. 4. La infiltración en el archivo secreto vaticano de tres especialistas de la organización. Misión oficial. Colaborar en el proyecto de automatización de todos los medios de consulta. Nuestros hombres se hicieron pasar por expertos de la Universidad de Michigan bajo el patrocinio del Getty Grand Program de Santa Mónica. Misión secreta. La colocación de explosivos en las galerías de dicho archivo. Por mi parte, una vez consumada la operación de cirugía estética, tras un periodo de convalecencia en Berna, Fui trasladado a la ciudad eterna, fijando mi cuartel general en una discreta casa de reposo, en el Viale Marconi. Desde allí ultimé mi preparación, aguardando el gran momento.